Atalakuma Ousama. Volumen 1. Primera parte. Capítulo primero: el rey demonio se enfoca en su carrera por propósitos monetarios. La cuenta bancaria estaba exprimida completamente seca. La razón no podría ser más simple. Había usado todo el dinero. ¿En qué? Bueno, primero, estaba ese refrigerador largamente buscado. Eso fue una compra obligatoria, según él, daba sus reparos sobre la conservación de los alimentos. Situación, que con el verano se avecina en la distancia. A continuación, estaba la bicicleta. Era un aparato fijo barato que rompía récord, pero para el viaje hacia y desde su trabajo a tiempo parcial, funcionó. Eso, y la lavadora que compró. Al principio se dio cuenta de que la lavandería sería suficiente, pero el tiempo y la molestia involucrados llegaron a ser demasiado. Definitivamente, otro aparato que quería cuadrar antes que el verano llegara. Había hecho todas estas compras en efectivo. Y ahora, su saldo restante apenas cubriría un chicle. Debes tener más cuidado con la forma en que gastas tu dinero, ¿entiendes? La voz de condena la tía contra sus tímpanos. ¿Qué? ¿Quieres que me enferme por comer comida podrida todo el verano, entonces? ¿Quieres que me ponga la misma ropa todos los días? No dije nada de eso, la voz tranquila y serena todavía tenía un aire reprendiéndolo. Pero piensen esto su cuenta puede estar agotada pero si sí tiene un trabajo sí y uno estable sería fácil de calcular sus ingresos para los próximos meses se podría fácilmente haber pagado por todo esto a crédito no me gusta pedir préstamos sinceramente no creo que esté en la además hay todo tipo de tasas y cosas así no me gusta pagar por cosas que no puedo ver y sentir con mis propias manos pero nunca gastes dinero que en realidad no tienes no me gusta la deuda si no hay dinero, no debes usarlo. Compra cosas a la vez con dinero en efectivo en la mano, o no lo compre. Era una habitación de tatami de 100 pies cuadrados típica, del tipo que ves en todo Japón. En el centro, dos hombres se sentaron uno frente al otro en lados opuestos de una vieja y decrépita mesa kotatsu, la única fuente de calor de la habitación. En un extremo, el profesor. Por otro lado, el estudiante. El profesor, más alto y más delgado que su compañero de conversación, se levantó lentamente y colocó una mano en la puerta del refrigerador recién comprado. Su Alteza Demoníaca, déjeme preguntarle esto. El Alteza Demoníaca recibiendo lecciones era un hombre de complexión media, altura media, y el cabello oscuro. Su conferencista abrió la puerta de la nevera, con una punzada de renuencia dentro de los ojos afilados, mientras lanzaba una mirada hacia en su objetivo. ¿Cómo va a sobrevivir hasta que su próximo día de pago, con un bloque de hito con yaku, un pepino, y un cartón de leche? Yo, que, el Alteza Demoníaca recibiendo la lección permaneció sentado, incapaz de formular una respuesta. No estoy quebrado por completo todavía. Todavía hay un poco de dinero en mi billetero. Los ojos del hombre más alto parecían decir que esto no era una respuesta adecuada. Yo, U, uh, siempre podría tomar algo de comida extra de mi trabajo, O, oh, así que planea ir a todos los super C -C en todas las comidas a partir de ahora hasta que su próximo cheque de pago. ¿Cree que eso sería lo mejor para su salud? Al lado del refrigerador había una bolsa de basura provista por la ciudad, abultada visiblemente en el suelo. Estaba lleno de una amplia gama de cajas y envases de una cierta cadena de comida rápida famosa. Es, este cuerpo, es joven todavía y me pregunto qué tan joven se vería después de una década de altas calorías diarias, y cocina alta en colesterol. Cuando finalmente hagamos nuestro triunfal regreso, con suerte no necesitarás un scooter de movilidad. El tono sarcástico continuó a ritmo acelerado. Además, debes saber que el tiempo tiene diferentes efectos sobre este cuerpo, a diferencia del anterior. Diez años como ser humano puede no parecer muy largo, pero lo es. Su salud es una cosa sorprendentemente frágil. Su Alteza demoníaca. ¿Estás planeando eso en absoluto? De acuerdo, de acuerdo. Dame un segundo. No lo hago, de acuerdo. Eres feliz ahora. Y de todas llenas. No solo es mi culpa que sea así ahora mismo. Sí. Por supuesto, mi señor. No hay disculpas por la vergüenza que nos ha caído. Pero fue usted, como nuestro único rey demonio, quien decidió que deberíamos esperar nuestro tiempo y esperar el momento para levantarnos una vez más. Y mientras tanto, usted debe ser diligente en su trabajo y mantener su salud. Y me temo que está fallando en ambas. El rey demonio quedó en silencio. Él giró su cabeza hacia un lado, al parecer en arrepentimiento por su comportamiento. A continuación. Ga. Es tiempo para el trabajo. Saltando con sus pies, él salió de la habitación, como si de repente recordara que estaba dentro de un recinto de leones en el zoológico. Su conferencista, tomado por sorpresa de esta repentina oleada de actividad, fue dejado atrás en el mostrador de la cocina. M. mi señor. Un momento. Todavía tenemos que hablar, ahórratelo, al cielo. Si son más quejas, las escucharé cuando vuelva. Justo cuando el hombre llamado al cielo lo alcanzó, cerró de golpe la puerta. Meros centímetros se salvaron de estrellarse la nariz contra él. Su Alteza Demoníaca. Cuando al cielo llamó a su compañero, la puerta se abrió. El rey demonio estaba allí, con una mirada tremenda en su rostro mientras extendía una mano hacia el cielo. Lluvia. Paraguas. El cielo había estado despejado esa mañana, pero las nubes pálidas ahora colgaban en el cielo. Las gotas de lluvia acababan de empezar a caer. Antes de que pudiera decir nada más, al cielo sin decir nada le entregó la sombrilla de plástico desgastada por el lado de la puerta delantera. Gracias. Nos vemos. La puerta se cerró en su cara una vez más, el sonido de los pies del Rey Demonio sonando mientras bajaba las escaleras. Duyan. Mi amada montura. Estaba fuera. El así llamado rey demonio, con su guardarropa mostrando una evidente dedicación a los estantes de liquidación en un iclo, la cadena de ropa de descuento monolítica. Sonó heroicamente la campana de su bicicleta mientras subía a bordo. Balanceando su paraguas como un caballero preparando su justa lanza, corrió por el callejón frente al edificio de apartamentos. Al cielo, el profesor, que estaba engalanado en un completo conjunto de uniclo, estiró su cuerpo sobre la barandilla de la escalera cuando vio a su compañero cabalgar bajo la lluvia. Un largo y profundo suspiro estalló en sus labios. Después de un momento, se dio la vuelta y se aventuró a regresar al interior del apartamento, con una sencilla pancarta de madera con el nombre de la familia escrito con el magic marker, lo único que decoraba la puerta. Enumeraba el Kaji a la izquierda y el texto en inglés, Mao, a la derecha, con un guión entre los dos. En efecto, si lo leía cualquier japonés que pasaba se leería como la verdad dentro de la izquierda, y Demon King, Rey Demonio, a la derecha. Cerrando la puerta detrás de él, al cielo sacudió la cabeza y suspiró una vez más. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Las nubes oscuras y la lluvia tintineante ennegrecieron la habitación, haciéndola tan sombría y llena de sombras como su propio corazón. La tenue escena fue interrumpida solo por el sombrío sonido del timbre. ¿El timbre de la puerta? ¡Oh! ¡Cierto! Este edificio era demasiado bajo para ofrecer algo parecido a un intercomunicador para sus residentes. Al cielo abrió la puerta por segunda vez. Lo siento, no tenemos televisión aquí. El agente de cobro de la tarifa de televisión de MHK era una presencia familiar en su vida por ahora. No era mentira. No había televisión en el lugar. El rey demonio y el maestro de la casa, o más o menos, razonaron que podían usar un teléfono inteligente para sus necesidades de entretenimiento de vídeo, pero ese dispositivo de alta gama no estaba al alcance de su presupuesto limitado. Ciertamente. Solo pensé que podría comprobar si compraron una. Si compra una, lleve este comprobante de pago al banco, si puede. El agente de cobranza entregó un sobre tan aburrido y sin adornos como su tono de voz profesional. Luego se fue, sin molestarse ni siquiera con una sonrisa superficial. Vasto y extenso como los continentes de Ente Isla, no había un alma en su mundo que no fuera consciente de Satanás, el rey demonio. Era el señor supremo del mundo de los demonios y todas las criaturas que se arrastraban y esclavizaban en su interior, su nombre casi sinónimo de terror abyecto y crueldad. Su única motivación en la vida era conquistar Ente Isla, la tierra divinamente protegida de la Santa Cruz, y subyugar a los seres humanos necios mientras transformaba el continente en un paraíso para sus oscuras legiones. Lo que hizo que la situación fuera aún más desesperada para la raza humana eran los fieles generales de guerra del lado del rey demonio, cada uno tan poderosamente fuerte como el maestro al que servían. Eran Alciel, Lucifer, Adramelec y Malacoda, y juntos fueron llamados los cuatro grandes demonios generales. Ente Isla, la tierra protegida por los dioses, estaba compuesta por una gran masa de tierra central plantada en el océano de Ignora, rodeada por cuatro islas. Estas islas se extendieron desde el mar a una dirección cardinal, formando así una cruz áspera. El rey demonio había desplegado las fuerzas de Alciel en la isla oriental, Lucifer en el oeste, Adramelech en el norte y Malacoda en el sur se habían desplegado a lo largo y ancho de la Tierra, llevando tanto a los humanos como a las fuerzas divinas que los ayudaron hasta el borde de la aniquilación. Entonces, algo les sucedió a las fuerzas occidentales de Lucifer. Llegaron noticias del oeste de que los ejércitos de un general amante de la guerra habían sido derrotados por un solo ser humano. Esta mujer, refiriéndose a sí misma como un héroe, había reunido a los pocos luchadores humanos sobrevivientes juntos para organizar un esfuerzo de resistencia. Lucifer era un antiguo ángel que había caído del mundo de los cielos, y el continente occidental estaba ocupado por las fuerzas resilientes de la iglesia ante Isla, la poderosa institución eclesiástica que se consideraba la más cercana al cielo en la tierra. El rey demonio había razonado que Lucifer, bien versado en los caminos de los cielos, sería perfecto para enviar a la iglesia y la asistencia divina que recibió. Esta suposición había sido frustrada por un solo humano. Un llamado héroe, ante este. Por supuesto, toda lucha prolongada y sin fin tiene sus contratiempos. Lucifer había tenido una racha de mala suerte, tal vez. Pero, como Satanás concluyó confiadamente, las fuerzas combinadas de sus generales restantes seguramente facilitarían el trabajo de este héroe. Ese fue su primer error. Satanás había pensado que los humanos eran poco más que gusanos, que se arrastraban a lo largo del suelo por el que caminaba. Pero piénsalo. ¿Podría uno realmente erradicar cada gusano de la tierra? Incluso los leones más poderosos y feroces podrían ser derribados por una sola picadura de insecto, si resultara ser lo suficientemente venenoso. En el espacio de solo un año, primero Adramelech, y luego Malacoda, siguieron a Lucifer por el camino de la derrota. Alciel, reconocido como el estratega más talentoso de los generales, sugirió abandonar el continente oriental y librar una batalla defensiva en el continente central para proteger la base central del rey demonio. Después de años de hacer la guerra por el destino de Ente Isla, la batalla se había invertido en doce cortos meses. Ni siquiera Satanás pudo ver la situación con optimismo por más tiempo pronto, los humanos, en repercusión y haciendo campaña en nombre de la iglesia y su héroe, se abrieron paso hacia el continente central, sus vastas fuerzas descendieron sobre las posesiones del rey demonio. Uno tenía que preguntarse dónde se habían escondido todos estos gusanos hasta este punto. En un abrir y cerrar de ojos, la isla central fue invadida. Las fuerzas demoníacas habían sido brutalmente aplastadas, todo porque había subestimado el temple a único héroe, esta mera criatura de gusano. Satanás y Alciel se defendieron, luchando contra las fuerzas del héroe y sus tres compañeros incondicionales en el sitio de su castillo del demonio en el continente central. La guerra continuó. Incluso el héroe tuvo dificultades contra el rey demonio y su único general restante. Pero en términos de mano de obra y resolución, las fuerzas del héroe superaron con creces a las de Satanás y Alciel. Finalmente, una vez que la espada sagrada del héroe cortó uno de los cuernos de Satanás, al cielo le aconsejó a su gobernante que la retirada estaba en orden. Continuar librando la guerra llevaría no solo a la derrota, sino que también amenazaría su propia existencia. Fue una decisión angustiosa para Satanás, pero incluso él vio la necesidad de hacerlo. Las fuerzas demoníacas, en pocas palabras, huirían de Ente Isla escaparían a otro mundo y esperarían, reconstruyendo su fuerza hasta que estuvieran listos para regresar. La expresión de dolorosa frustración en el rostro del héroe cuando Satanás se precipitó a través de la puerta hacia otro mundo, justo antes de que pudiera perforar su corazón con su espada sagrada, le proporcionó poco consuelo al señor demoníaco. El último grito de Satanás retumbó a través de Ente Isla, como si estuviera tratando de dirigirse a los cielos. Escúchenme, humanos. Enteisla isla es tuya, por ahora. Pero volveré, y cuando lo haga, tú y esta tierra serán mías. Pero controlar una puerta a otro mundo requería una tremenda cantidad de fuerza mágica. Débiles y heridos por la victoria decisiva del héroe, Satanás y Alciel ya no tenían la fuerza necesaria para navegar por el portal. Asolados por el torrencial flujo de la puerta, los dos demonios poderosos pronto se asombraron de encontrarse aislados en un mundo con una civilización avanzada ya establecida estaba lleno de una energía intensa y palpitante, como la que Satanás y el cielo nunca habían visto. Sus conquistas infernales nunca los habían preparado para las estructuras imponentes y el flujo interminable de luces brillantes y danzantes que los rodeaban ahora. Parecían estar dentro de una gran ciudad, una llena de callejones oscuros y sucios como edificios gloriosos y masivos. Se asomaron a las oscuras grietas entre los edificios, escuchando con asombro los ruidos extraños y estridentes que se filtraban en cada uno de ellos. ¿Quién podría decir qué tipo de forma de vida inteligente gobernaba esta tierra, o qué tipo de monstruos feroces e insidiosos podrían poblarla? Aún no recuperado por completo del shock, el par de demonios decidió encontrar un lugar para descansar y curarse de la batalla. En ese momento, una luz aguda e intensa brillaba sobre ellos. Oye. ¿Qué están haciendo allá? Era la voz de un hombre, hablando de lo que Satanás podía decir. Era un lenguaje inteligente claramente definido. Volviéndose hacia la luz, vio a alguien allí, un humano, como los que infestaban a este isla. El objeto tubular en su mano emitió una luz blanca cegadora. ¿Están bien? ¿Han estado peleando? Al parecer, la raza humana gobierna este mundo. Otro humano estaba detrás de él, vestido de manera similar, los ojos se volvieron hacia él. Al cielo estaba ansioso por evitar más problemas. Atrás, bestias asquerosas. ¿Quién creen que está delante de ustedes? Esta declaración audaz no tuvo el efecto deseado en el hombre con la luz. Frunció el ceño con aparente exasperación. Incluso Satanás no pudo ocultar su sorpresa ante esta reacción. Había una fuerza mágica pura, sin adulterar, burbujeando detrás de las cadencias nobles del discurso del demonio. Era simplemente imposible para un humano ignorar esa esencia dominante, tratándola como el válido de algún animal. Uh, genial. Extranjeros, ¿eh? Hombre, el primer hombre inclinó la cabeza antes de sacar un pequeño objeto parecido a una caja y murmurar suavemente en él. Uh, este es el patrullero Sasaki. Estoy viendo un posible caso de asalto simple aquí. Las víctimas son dos ciudadanos asiáticos no japoneses. La ubicación es, los dos humanos estaban vestidos con ropa robusta y bien cuidada, tejida con algún tipo de cuero o tela. Las armas colgaban de sus cinturas, sus empuñaduras como dagas visibles. La parte delantera de su casco mostraba un emblema dorado modelado a partir de un tipo desconocido de follaje vegetal. Caballeros de una de las naciones de este mundo, entonces... Esa caja debe proporcionar alguna forma de comunicación a larga distancia. Si estos fueran caballeros, tal vez acababan de pedir refuerzos. Un batallón de ellos podría resultar peligroso, especialmente en el estado actual de los demonios heridos. Por ahora, eran dos contra dos. Tenían a sus guardias abajo. Buscando eliminar a estos posibles testigos, Alciel transformó su fuerza mágica restante en una bola de energía crepitante, enviándola, volando hacia los humanos. O él quiso hacerlo. La magia no estaba enfocada, de alguna manera, como él esperaba. De hecho, cuanto más intentaba aprovechar sus habilidades mágicas, más parecía drenar inofensivamente fuera de su cuerpo, algo que era incapaz de detener. Se volvió hacia Satanás para explicar esta anomalía. Mi, mi señor, esa, esa ciel. La voz de Alciel se sacudió cuando vio al gobernante del mundo de los demonios, bañado en una intensa luz blanca. Detén tu magia, al Debemos aprender de este mundo primero. Satanás parecía sereno en su comportamiento, pero sus dientes estaban apretados, como si luchara contra un gran peso actuando sobre él. Como bien pudo haberlo sido, porque el rey demonio estaba parado allí en forma humana, la forma de la criatura débil con la que luchaba, sus cicatrices de batalla aún eran fáciles de ver. Está bien, escuchen, muchachos, el auto estará aquí en un minuto, así que, si todo sale bien, pueden irse a casa inmediatamente después. Bien. Los hombres parecían felizmente impasibles ante la presencia de Satanás. Aún conmocionado por el shock, al cielo miró sus propias manos. Eran manos humanas, manos completamente ajenas a él. Pronto llegó un carruaje sin caballos tirando de él, de color blanco y negro y coronado con un misterioso dispositivo que emite luz roja a través del área en patrones deslumbrantes. Aparecieron más hombres, cada uno con el mismo atuendo que el primero, y Satanás y al ciel fueron arrojados dentro del carruaje. ¿Hablas japonés? ¿No tienes calor, llevas eso en verano? El primer hombre habló lentamente a la pareja de ex demonios, una vez nobles y orgullosos, con cuerpos cincelados que superarían a cualquier humano normal. Ahora ellos mismos eran humanos, su ropa era tan poco natural como un niño pequeño con una capa de sábana, el dorado de aspecto siniestro destinado a representar su fuerza señorial que ahora se enfrenta a esta o aquella parte de sus esqueléticos cuerpos. Satanás y Alciel compartieron una mirada, pero ninguno tenía nada que decir al respecto. Incluso si lo hicieran, no parecía que los hombres pudieran entender su discurso. Ah, bueno. No es como si fueran los únicos chicos disfrazados como tontos allí. El hombre ya no hablaba, aparentemente satisfecho con lo que les había dicho. Pronto, Satanás y Alciel fueron llevados a un lugar llamado la Estación, un edificio aparentemente destinado a hacer cumplir las leyes en este reino. Fueron llevados a una habitación dentro de este edificio para propósitos de investigación, y allí el rey demonio y su general pudieron recuperar al menos algo de su grandeza. Satanás desató un ataque de hipnosis mágica sobre el oficial investigador, buscando extraer toda la información sobre este mundo que pudiera. Parecía que, sin importar en qué mundo se encontrara, la nobleza y los militares que se arremolinaban en torno al castillo eran siempre de una voluntad mucho más débil que cualquier hombre criado en batalla. Como reveló el oficial hipnotizado, la pareja de demonios se encontraba en un mundo llamado Tierra, dentro de una nación isleña conocida como Japón. Habían venido a este mundo cerca de Arajuku, un puesto de avanzada en una red de transporte conocida como ferrocarril que se había instalado alrededor de Tokio, la región capital de la nación. Cosas como la magia, la fuerza mágica, los reyes demonio, incluso los propios demonios, fueron tratados como cosas imaginarias en este mundo, meros vuelos de fantasía que en realidad nunca podrían existir. La magia era algo que los habitantes del mundo de los demonios aprovechaban para ejercer su voluntad sobre el mundo, similar a las fuerzas de la gravedad o el magnetismo, pero no había manera de acceder a esta magia si no existía en primer lugar. Entonces estás diciendo que hemos perdido nuestros poderes mágicos. Al cielo se arrojó sobre una silla, incapaz de envolver su mente alrededor de ella. Ah, pero, Su Alteza Demoníaca, simplemente, me queda una pequeña cantidad de fuerza residual. Sin embargo, está resultando difícil evitar que fluya fuera de mí. El rey demonio y sus súbditos demoníacos pudieron acumular una gran cantidad de poder mágico dentro de sus cuerpos. A pesar de que sus reservas se habían agotado en combate con el héroe, Satanás aún conservaba varias veces la magia que al cielo podría esperar. Fue esa fuerza residual la que le permitió a Satanás inclinar la mente del oficial. No creo que se acabe de inmediato, siempre y cuando yo regule estrictamente la cantidad que libero. Pero, pero el problema era que no había forma de recargar la fuerza que usaba. Sus heridas se curarían con el tiempo, pero a este ritmo, nunca recuperaría sus habilidades mágicas. Cualquier puerta que pudiera abrir sería imposible de mantener unífeme. No solo es poco probable que llegue a Ente Isla, él podría incontrolablemente meterse en un mundo aún más peligroso. En lugar de tomar apuestas tan arriesgadas, razonó, sería más sabio encontrar algún otro método de supervivencia donde ya estuviera. Puede que no haya un concepto de demonios o magia en este reino, pero los conceptos de dioses y piedad también parecían bastante escasos, lo que era un consuelo. Esta nación, Japón, aparentemente tenía una gran variedad de ceremonias oficiales para disipar los espíritus malignos, pero en este punto todo era una formalidad, una fachada. Parecía seguro concluir que ninguno de sus practicantes tenía ningún poder sagrado real dentro de ellos mismos. Mientras permanecieran en Japón, parecía poco probable que alguien intentara matar a estos demonios. Al controlar la mente del oficial, Satanás le ordenó que completara su investigación y los liberara de la estación sin más intromisión. Estando en un callejón estrecho que las farolas no alcanzaron, Satanás y Alciel discutieron sus planes futuros. Primero, necesitaban un método para recargar su magia en este mundo. Lograr esto probablemente requeriría una estadía prolongada, algo a lo que debían resignarse. Fallar en encontrar un método para recargar su magia, era, para un demonio, una amenaza más para sus vidas que el hecho de que le robaran la magia por completo. Los demonios de nivel superior podían vivir sin consumir alimentos porque podían convertir la magia en energía corporal. Un mundo donde la magia ya no existía era lo mismo que un mundo estéril sin nada que comer. Pero algunos demonios comían comida. ¿Por qué? porque hacerlo les permitió absorber energía de la misma manera que lo hacían las criaturas menores. Para vivir en este mundo sin una fuente de magia, tendrían que buscar el sustento. Japón aparentemente usó una economía basada en la moneda. Necesitaban dinero para comer, pero, por supuesto, carecían de cualquier moneda de la tierra. Déjame preguntarte esto, Al Ciel. Si lo hubieras querido, podrías haber escapado de esos oficiales? Al Ciel negó con la cabeza estoicamente. Satanás asintió con su convencido acuerdo. Los dos grandes demonios, los que habían puesto de rodillas a la raza humana, ya no podían valerse por sí mismos ni siquiera contra una pequeña plaga de ellos. Y no porque los humanos de este mundo fueran de alguna manera más fuertes. La única conclusión a la que se llegó fue que se habían debilitado mucho más. Así de amarga y agotadora había sido la batalla contra el héroe. Entonces, así que nos mantendremos así. Al cielo hizo una mueca al ver su mano, como si estuviera observando algún ser extraño y horrible. La piel suave, ligeramente estirada. La cara plana y el pelo despeinado. Las uñas redondeadas, sin filo. Los músculos que formaban sus cuerpos, tan fofos y patéticos. Me duele decirlo, pero nuestra falta de fuerza mágica probablemente hace que sea imposible retener nuestras grandes formas de demonio. La forma que tomó un demonio dependía del nivel de poder inculcado en él. Garras para cortar al enemigo, poderosas piernas que lo impulsaron sobre los parapetos del castillo, alas coriáceas en la espalda, serpientes para el cabello, cada aspecto de su forma etérea corría por la fuerza mágica. Es increíble pensar que así es como te ves cuando te quitan ese poder. Quizás la forma humana sea la base de toda la vida, seguramente usted bromea, su alteza demoníaca. Apenas soporto siquiera tener la idea de que alojamos seres humanos dentro de nosotros. Sin duda, es una maquinación que este mundo o la puerta nos ha impuesto. Independientemente. Tenemos otros asuntos que preocuparnos. Carecían de la magia para convocar a otra puerta. Carecían de la fuerza para abrumar a los humanos de este mundo por la fuerza. En otras palabras, si deseaban sobrevivir, la única opción era cumplir con las reglas de la raza humana en este, Japón. Seguir las reglas humanas. Para un rey demonio y un gran general demonio, la idea fue suficiente para destruir los cimientos de su orgullo. Pero esta nueva realidad les había sido impuesta, una en la que deben comer para vivir, trabajar para comer. Quitándose los impíos de sus ropas demoníacas, el rey demonio y el gran general demonio dieron sus primeros pasos hacia un mundo desconocido. Por lo que recabaron en la estación, sabían que vivir en Japón requeriría al menos dos cosas. Un registro del censo y una dirección. Sin ellos, al parecer, no podrían adquirir el trabajo necesario para ganar dinero. Un registro de censo y una dirección eran cosas que uno podía obtener en un lugar llamado oficina de barrio. Decidieron que esta sería su primera misión. Empujando sus cuerpos destrozados por la guerra hacia adelante, se dirigieron hacia la oficina del distrito de Shibuya, el más cercano a ellos, solo para descubrir que no estaría abierto hasta la mañana siguiente. Tan miserable como parecía, Satanás y Alciel pasaron la noche frente a la puerta de la oficina de la sala, con las rodillas apretadas contra el pecho. Era una ciudad donde las luces aparentemente nunca se apagaron, pero las cosas se animaron más una vez que llegó la mañana. Los humanos deambulaban con ropa de mil colores diferentes. A medida que más y más de los hombres que pasaban comenzaron a vestirse con uniformes de color negro y azul oscuro, la oficina de Shibuya Ward finalmente abrió sus puertas. Corriendo hacia la ventana, Satanás se apoderó de la mente del trabajador del otro lado, uno obviamente sorprendido al ver a estos dos hombres. En unos pocos momentos escasos, habían creado con éxito algo llamado registro familiar para ellos mismos. Su siguiente parada fue en una oficina de bienes raíces, un depósito que podría organizar viviendas para ellos. Satanás y al cielo dominaron el lenguaje humano de Ente Isla en solo tres días. Ahora decidieron hacer lo que fuera necesario para aprender este nuevo idioma, japonés, hasta un nivel práctico. Al darse cuenta de la ropa japonesa y extraña rota de la pareja, el agente de bienes raíces, asumiendo que debían ser hombres de negocios ricos de un país extranjero, comenzó a bombardearlos educadamente con casas opulentas a precios igualmente sorprendentes. Satanás tuvo que explicarle al ansioso agente que no podían vivir en ningún lugar que exigiera una tarifa demasiado alta. El hipnotismo no consumía una gran cantidad de poder mágico si se usaba solo una vez, pero dado que naturalmente serían desalojados por falta de pago, la vida en una unidad de ático de piso completo sin el salario para igualar requeriría una hipnosis continua del propietario. Entonces le dijeron a la gente que querían un lugar que pudieran pagar fácilmente, uno que les permitiera el mínimo de un estilo de vida. El agente, más que un poco decepcionado, les mostró una posible ubicación. El propietario aquí es muy, digamos, una mujer única. Era una habitación en un edificio de apartamentos ubicado dentro de Sasazuka, aparentemente una subsección de Shibuya. El alquiler fue de 45,000 yenes por mes, sin depósito, sin cargos por adelantado y no se requiere garantía. Era la habitación 201 en los apartamentos Villa Rosas Sasazuka de 60 años, aproximadamente 100 pies cuadrados, sin baño y un inodoro por habitación el propietario me dice que le da un trato preferencial a personas como usted que son si puedo decirlo son inusuales o por circunstancias inusuales debería decir fue un enfoque de ventas poco ortodoxo pero si esto era todo lo que tenía para ofrecer que así sea después de un paseo en el auto de la gente así que eso fue como llamaron estos acarruajes llegaron a un edificio de apartamentos de dos pisos en un barrio tranquilo casi desolado el yeso se estaba desprendiendo de las paredes, y el techo faltaba más que unas cuantas baldosas aquí y allá. El canal de la lluvia unido al techo se había entregado enteramente a su destino marrón y oxidado, y la escalera al segundo piso se inclinó en varios ángulos precarios diferentes a la vez. No había un alma a la vista. Todas las habitaciones estaban vacías. Esto, esto es asombroso. Al cielo gimió para sí mismo. Sí. Incluso yo puedo ver todo eso. La pareja se habló en la lengua del demonio. Tan inexpertos como todavía estaban con este mundo, la completa dilapidación que se les presentó era todavía obvia. Estos eran, teniendo en cuenta, la élite demoníaca, dos hombres que habían arañado y luchado para llegar a la cima del inframundo. Habían caído lejos desde entonces, sí, pero era difícil aceptar vivir en esta choza durante su estancia. Y si todas las habitaciones estuvieran vacías, esto significaba que ni siquiera los humildes humanos se rebajarían tanto como para vivir aquí, ¿verdad? Era simplemente imposible. Justo cuando Satanás se dio la vuelta para decirle al joven agente, se dio cuenta de que alguien más estaba parado allí. ¿Es eso, una persona? Para sus sensibilidades demoníacas, era una criatura completamente enigmática y extraña. Era alta, incluso acercándose a la altura de Alciel, quien se elevaba por encima de la mayoría de los demás, incluso en forma humana. El cuerpo rechoncho y redondeado, la palabra dotada no estaba a la altura de la tarea de describirlo, hacía que esta criatura apenas fuera reconocible como una mujer. Un colorido tocado de hortensia estaba posado sobre su cabello, teñido de un púrpura plateado y se elevaba hacia el cielo. Una estola violeta fue lanzada sobre sus hombros, cubriendo un vestido de verano morado sorprendentemente brillante. Cada dedo en sus manos tenía un gran anillo de amatista, y sus tacones altos estaban cubiertos de un esmate púrpura. Tenía un colorete púrpura, una sombra de ojos púrpura y suficiente base gruesa blanca como la nieve que uno podría imaginar que se rompiera si la abofeteas. La ligera pincelada de rubor de mejilla roja aplicada sobre ella parecía tan brillante como el sol. La imagen presentada era una de una enorme patata púrpura que se había pelado en ubicaciones aleatorias. Hola. Entiendo que ustedes dos quieren mudarse. Ah. Habla. La respuesta instintiva de Alciel fue comprensible, dada la sobrecogedora vista ante ellos. Mi nombre es Miki Shiba, y soy la dueña de Villa Rosas Azúcar. Aún congelados en su lugar, Satanás y Alciel pudieron ver el auto de la gente de bienes raíces despegarse detrás de la presencia púrpura frente a ellos. Sin embargo, el nombre Miki se compone de los caracteres para hermoso y brillo. Por favor, siéntete libre de llamarme Miki. Los demonios pensaron que estaban empezando a dominar el japonés hablado, pero algo dentro de su instinto los hizo rechazar las palabras que se pronunciaban en este desconcertante tsunami de intenciones, este Shiva, ante ellos que se llamaba a sí mismo un propietario. Deben mantener su distancia de ella a toda costa podían sentir eso en sus venas y, sin embargo, se vieron arrastrados a una habitación de esta casa de apartamentos golpeada, obligados a firmar una letanía de documentos y recibiendo un resumen de las instalaciones cercanas. Bien entonces. A partir de hoy, este será tu pequeño santuario. Vivo en la casa adyacente a aquí, así que, si tiene alguna pregunta, por favor, no tenga miedo de dar un grito. Entonces te veo luego. El huracán púrpura luego se fue. Todo lo que quedaba en la habitación era el completamente aturdido Satanás, el igualmente silencioso al y un contrato de alquiler sobre el que se habían presionado un par de marcas de labios de color púrpura. Habían firmado el contrato, completamente incapaces de montar ningún tipo de protesta. Los dos se quedaron allí, con la mente en blanco, esperando recuperar su compostura para poder reflexionar sobre estos eventos repentinos. El lugar era un basurero, su propietario era un gigante no humano. Pero ¿qué otro espacio vital estaría dispuesto a aceptar a dos jóvenes sin hogar y desempleados? Un concepto que enviaría a cualquier propietario sano corriera a primera vista. Se resignaron a su destino, sabiendo muy bien la respuesta. Por lo menos, no llorarían. Así que, en lo profundo de sus corazones, los dos demonios juraron trabajar arduamente, pagar la renta cada mes y, por lo demás, tener tan poco que ver con el propietario como sea posible. Tienes que empezar en alguna parte, como dicen aparentemente por aquí. Quizás esto es exactamente lo que necesitamos. Fueron abrumados en la batalla contra el héroe, golpeados por el viaje salvaje a través de los flujos de la puerta, y mentalmente fatigados por sus aventuras en un mundo desconocido. Satanás, el rey demonio, estaba gastando rápidamente su fuerza mágica, y su respiración era irregular solo después de dos hipnosis. La sensación de agotamiento extremo no se parecía a ninguna que hubiera probado. Entonces el rey demonio se durmió. Y se quedó dormido durante tres días y tres noches, sanando su cuerpo cicatrizado y su alma agotada. Luego, después de dormir tres días seguidos sin comer ni beber, Satanás fue llevado al hospital por desnutrición. La deshidratación y la deficiencia de vitaminas le habían inmovilizado. Para rescatar a su maestro, cerca de la muerte, piel seca y pálida, con los ojos vacíos mirando fijamente al espacio, al cielo se había visto obligado a pedir ayuda a su casera, Shiva, al tercer día después de mudarse. No tenía la menor idea de qué clase de instalaciones médicas esperar en este mundo. Utilizando un dispositivo de comunicación de larga distancia conocido como teléfono, Shiva convocó a una ambulancia, un automóvil blanco que, nuevamente, escupió una luz roja. Sentado en una habitación de hospital, observando a su maestro postrado en cama mientras un goteo intravenoso fluía en su brazo, Alciel se dio cuenta de que eran similares a los humanos de este mundo, no sólo en apariencia externa, sino también internamente. Empezó a llorar, incapaz de soportar la humillación. Sin embargo, la realidad sería cruel para ellos de la manera que Alciel aún no había anticipado. En este mundo, recibir atención médica cuesta una gran cantidad de dinero. Aparentemente, existía un sistema público para reducir los costos médicos individuales, pero naturalmente, ni Satanás ni Alciel se habían inscrito en ningún programa de ese tipo. Los honorarios médicos que se les presentaron sólo podían describirse como una especulación descarada, algo que Alciel podía entender incluso con su comprensión tentativa del valor de la moneda de esta nación. Una vez que se le permitió salir del hospital, Satanás se vio obligado a usar la hipnosis una vez más para hacer que la cuenta desapareciera. En este momento, lo que necesitaban sobre cualquier otra cosa era dinero. Dinero ganado con métodos, además de ser arrestado o malgastar magia. Eso, y el Sistema Nacional de Salud. Ellos también necesitaban esa acción. Para el uso final de la hipnosis de Satanás, la pareja acordó viajar a un banco para obtener una cuenta y algunos recursos monetarios. Poniendo al cajero bajo su hechizo, Satanás tomó 10.000 yenes del empleado y lo usó para abrir una cuenta de ahorros regular. Era completamente ilegal, pero ningún demonio sensato se inmutaría ante el concepto de robo. La emoción de obtener finalmente el dinero semilla para sus nuevas vidas superó la persistente impresión en la mente de Satanás de que estaban cometiendo algún tipo de error. Los 10.000 yenes se utilizaron para comprar los alimentos necesarios para la supervivencia, así como algo llamado formularios de currículum. Resultó que un currículum era indispensable para obtener un empleo. Todo lo que tenían que hacer era llenar las casillas requeridas, llevar el documento al lugar apropiado, hacer una cita para una entrevista y repetir las respuestas correctas, entonces podrían trabajar. Solo había un pequeño detalle. Ni Satanás ni Alciel tenían habilidades especiales que podrían aplicarse fácilmente en esta nación. Satanás apenas podía escribir historial de trabajo. Rey reino de los demonios. Aficiones barra habilidades. Dominación mundial en su currículum. Por lo tanto, la única opción era centrarse en trabajos que promocionaban principiantes. Bienvenidos. En sus avisos. Los dos se sentaron y prepararon varias hojas de vida. Reteniendo la frustración y la humillación, soñando con el día en que derrotaría al héroe y recuperarían su dominio sobre todo lo que vivía y respiraban en Te Isla, escribieron sus nombres: Nombre, Sadao Mao. Perfecto. Nombre, shidou Asilla. eso no suena extraño, ¿verdad? Un pequeño punto: si te quejas de eso ahora. Eso es lo que escribimos en el censo de registro, no. Así, el rey demonio Satanás también conocido como Sadao Mao, cuyo apellido fue escrito con caracteres japoneses perfectamente comunes cuya pronunciación solo pasó a ser el mismo que, rey demonio, y el gran demonio general al Ciel, alias Shiro Asiya, emprendieron su búsqueda para reconquistar Ente Isla, habitación 201 en los apartamentos Villa Rosas Asazuka que sirve como su castillo demoníaco por el momento. Los dos habían establecido un punto de apoyo en su camino para encontrar lo mínimo de trabajo para ellos mismos, pero tuvieron poco tiempo para descansar. Dinero sería necesario para otras cosas, también. Electricidad, agua, gas y los elementos esenciales. Una lágrima llegó a los ojos de Satanás cuando recordó un momento en el que pudo acumular nubes tormentosas, invocar poderosas olas y arrasar la Tierra con llamas castigadoras, todo con el movimiento de un dedo. Ahora, Satanás y al cielo eran solo Mao y Asilla, dos jóvenes de aspecto lento desempleados, sin verse más allá de los 20 años. El rey demonio y su antiguo demonio general leen cada uno de los trabajos de jubilación. En una revista que pudieron encontrar. Pronto descubrieron la existencia de algo llamado trabajo de día. Todo lo que tenían que hacer era registrarse con una compañía determinada, y luego serían asignados a un trabajo de corto plazo. Recibirían pago diario, entre los 5.000 y 10.000 yenes dependiendo del trabajo, quizás más si era realizado bien. Lanzaron una de sus pocas monedas restantes de 10 yenes en la ranura de un teléfono público, y así concertaron una cita para una entrevista. Viajando a la oficina en Shinjuku, encontraron que era menos una entrevista y más una reunión de orientación laboral. Se inscribieron a la vez, encontraron directores menos exigentes acerca de las calificaciones, y se prometió trabajo para antes de que terminara el día. Como ambos eran principiantes inexpertos, se les encomendó ayudar a un grupo a colocar instalaciones para un evento al aire libre, realizando su trabajo asignado hasta el salario pactado. Mirando a los 7.000 yenes que cada uno había ganado por el día de trabajo, Satanás se sintió tranquilizado en sus convicciones. Si seguían así, podrían ganar el dinero que necesitaban por ahora. Y una vez que ahorraron suficiente dinero, podrían concentrarse en encontrar trabajos de medio tiempo para mantenerse trabajando a más largo plazo. Esa misión, sin embargo, se vino abajo en tan solo dos semanas. Habían desempeñado sus funciones de manera consistente, hasta el punto en que los empleados asalariados que trabajaban por adelantado empezaban a recordar sus caras. Entonces la compañía recibió un aviso de cesantía del gobierno, forzando a que dejen el negocio de asignación de trabajo. Fue algo que salió de la nada. De mal humor y sin fuente de dinero, la pareja se dirigió a casa. Al pasar junto a un televisor viendo las noticias, asimilaron más de la historia. El noticiero condenó a la empresa, acusándola de asignar trabajadores a sitios ilegales y reteniendo una cantidad escandalosa de la parte superior de sus ingresos. Satanás se centró en el informe de noticias, preguntándose por qué un gran demonio como él mismo tuvo que perder su trabajo debido a algunas leyes tontas promulgadas por los humanos, de todas las cosas. De repente, se dio cuenta. Oye, Asilla, espera un segundo. Preferiría al cielo, por favor, nuestra misión aquí es conquistar el mundo humano, ¿verdad? No gastar cada día de nuestras vidas recogiendo suficiente dinero para sobrevivir. Ese. Sí. Es como dices. Entonces, ¿qué tal si te enfocas en encontrar una manera de restaurar nuestra magia? ¿Puedo mantener un trabajo en su lugar? Puede que tenga más fuerza física y mágica que tú, pero tú eres el único estratega que tengo. Te necesito. Encuentra una fuente de magia para mí, aquí, en Japón. M. es su Alteza Demoníaca. Pero, de todos modos, incluso aunque pueda ser más cómodo para nosotros, si ambos trabajamos, nunca debemos perder de vista nuestros objetivos. Los demonios y la magia pueden no existir aquí, pero los conceptos sí. Y cada concepto tiene un origen. Si podemos erradicar el origen, entonces quizás, tal vez podamos encontrar una manera de recuperar esa magia. Satanás asintió sabiamente. Es mucho más preferible a que ambos nos encadenemos a trabajos a tiempo parcial, ¿no? Y no hay necesidad de enfocarse solo en la magia, tampoco. Tal vez podríamos encontrar algún nuevo poder, algo exclusivo de este mundo. Entonces podríamos usar eso para dominar a Ente Isla una vez más. Así ya, eh, al cielo cayó de rodillas, profundamente conmovido por el primer verdadero discurso motivacional de su maestro en muchos días. Absolutamente, su alteza demoníaca. Apostaré mi vida para encontrar una manera de regreso a Ente Isla. Y para encontrar un método para restaurar los poderes de mi señor. ¿Te levantarías, Al cielo? Estamos en medio de un paso de peatones. Me estás avergonzando. Los otros peatones miraban mientras pasaban, sin traicionar un cabello de emoción al ver al cielo de repente arrodillándose y gritando tonterías a media tarde. El rey demonio Satanás, absorbiéndose en el papel del vago japonés Sadao Mao, le dio cada centímetro de fuerza a su trabajo. Él pasó por mucho de eso. Control de tráfico en un sitio de construcción de carreteras. Recogida de pedidos en un almacén comercial. Asistente de una empresa de mudanzas. Gestión del cliente en hora pico en una estación de tren. La variedad, al menos, no era nada de qué quejarse. Mientras tanto, como Shirou al cielo se dedicó a mantener el hogar, asegurando que Mao se mantuviera saludable y capaz de dedicarse a sí mismo. Trabajó en su tiempo libre, investigó las posibilidades mágicas del mundo, además de gestionar estrictamente la situación financiera de la pareja. Exactamente seis meses después de que los dos tocaron tierra por primera vez en Japón, Mao recibió una oferta por su primer trabajo de medio tiempo a largo plazo. M.G. Ronald, el gigante de la comida rápida. Regresó de su primer día de trabajo con una mirada complácida en su rostro, las bolsas en sus manos crujiendo con miscelánea frita. Como él lo puso, de este día en adelante, nunca tendremos que preocuparnos de que nuestros alimentos se sequen. Así ya, también, se alegró de deshacerse de tales preocupaciones, primero. Pero comiendo todas estas hamburguesas, todas estas papas fritas, todo este pollo frito, todo esto alto en calorías, la comida cargada de aditivos, día tras día, lo agotaba casi de inmediato. Después de una semana, la acidez estomacal fue suficiente para hacer que nunca quisiera volver a poner los ojos en un recipiente de comida rápida. Pero Mao continuó con esta dieta cuestionable, aparentemente tomando un gusto por la cocina que se ofrece. Inevitablemente, así ya tuvo que prestar aún más atención a sus hábitos alimenticios diarios en respuesta. El resultado fue que la valerosa búsqueda de magia del demonio siguió sin llegar a ninguna parte. Si quisiera evitar una desastrosa dieta de chatarra, para cada comida, ya tuvo que correr a los supermercados justo antes de la hora de cierre, vigilando atentamente cualquier cosa del día anterior en descuento, lo más barato cada día. Al menos Mao estaba dedicado a su trabajo. Dentro de dos meses, ya tenía un aumento de sueldo. Ese día fue uno que ya probablemente nunca olvidaría. La vista del rey demonio, muy contento con el concepto de un aumento de 100 yenes en su hora, era algo que nadie podía soportar ver sin sus ojos llorosos. Varias otras promociones de línea siguieron en las semanas siguientes. Y en poco tiempo, Mao se había convertido en un miembro de la tripulación de Nivela en la ubicación de M. al frente a la estación ferroviaria de Atagaya. Su salario por hora era 200 yenes más alto que cuando ingresó a medio año. Este fue, supuestamente, un trato excepcionalmente amable por parte de MG Ronald. Usar cualquiera de sus magias de hipnosis lo debilitaría hasta tal punto que así ya inmediatamente reconocería que algo estaba mal, así que todo logro de Mao debe haber sido el resultado del honesto sudor y equidad. Finalmente, un formulario de comentarios de los clientes llegó a la sede de MG Ronald, aparentemente llena de elogios por el servicio de Mao. Eso lo hizo ganar el premio MVT del Empleado del Mes. Un cambio marcado en su actitud comenzó a establecerse. Aquí estaba el malvado después del trabajo, hablando de lo acertado que era su jefe para elogiarlo por su talento. Estaba demostrando ser una de las mejores nuevas contrataciones. Difícilmente fue la trampa tortuosa de un aspirante a conquistador. Sus calificaciones sobre el papel del Rey Demonio gradualmente se encogieron, hasta el punto en que comenzó a afirmar que, superando al gerente de su tienda, sería el primer paso hacia la dominación mundial. Para alguien como Asilla, cuyo único placer en la vida era apoyar al Rey Demonio en sus ilustres triunfos, la vista fue creciendo cada vez más. Inquietante en los últimos tiempos. Se estaba volviendo difícil pensar en profundidad sobre el futuro. Así ya arrojó el sobre con el comprobante de pago de MHK al titular del correo, sin molestarse en abrirlo. Él voluntariamente embotelló todas sus preocupaciones y quejas, su juramento de fidelidad sonaba tan cierto ahora como lo había hecho cuando juró y hoy tenía una galería de arte y un museo para investigar. Durante sus investigaciones, así ya se había convencido de que la magia todavía existía o había existido en algún lugar del planeta Tierra desde el stonehenge de inglaterra hasta las pirámides egipcias y las líneas de nazca en perú el mundo estaba salpicado de culturas y estructuras que parecían exudar la magia en su núcleo este fue el resultado de innumerables horas pasadas en bibliotecas investigando cada sitio de la ruina y reliquia que el mundo tenía para ofrecer el castillo del demonio mao y así ya llamado casa no tenía nada tan conveniente como el internet disponible el problema fue descubrir la diferencia entre la verdadera magia y la magia artística. No había dinero para viajar al extranjero, e incluso si usaban los poderes hipnóticos de Mao para hacer el viaje, no se sabía qué civilizaciones fueron mágicas a menos que fueran a buscar ellos mismos. Si una pista terminara yendo a ninguna parte, estaría demasiado avergonzado de siquiera mirar a su maestro. Eso, ¿y quién podría decir que había suficiente poder en cualquier parte del mundo para recargar su fuerza en primer lugar? Por lo tanto, así ya decidió comenzar por examinar las antigüedades más cercanas. Los museos y galerías dentro de la ciudad aparentemente ofrecen exhibiciones rotativas de museos extranjeros sobre una base regular. Quería ver si algo en la pantalla resona en las longitudes de onda de su propia magia demoníaca. Con eso, se dirigió a Shinjuku. Su objetivo. La galería especial en el Museo Nacional de Arte Occidental en Ueno. Todavía llovía afuera, así que así ya tomó otra sombrilla de plástico. Mao había pescado al costado de la carretera, hurgado en el tambaleante cilindro, cerró la puerta para asegurar una habitación que no ofrezca nada de valor para robar, y partió. De repente, así ya fue golpeado con un pensamiento espantoso. ¿Qué le pregunto? Si, ¿Sí, si esta forma de vida se prolongara para siempre. Fue suficiente para hacerle temblar, incluso a finales de la primavera. HMM un momento después, se dio cuenta de que en realidad estaba siendo sacudido. Un terremoto estaba en progreso. No era nada por lo que asustarse. Aprendió rápidamente el año pasado que Japón vio sismos regularmente. Pero viviendo en este palito de paleta. Apartamento que podría establecer el récord mundial del edificio existente más antiguo que ninguna vez se le ha hecho un trabajo fue suficiente para hacer que cualquier terremoto pareciera alrededor de 30% más fuerte, enfermándolo hasta la médula cada vez. Pero no pasó nada, otra vez. El temblor cesó después de 10 segundos más o menos. En Ente isla, cualquier terremoto, no importa cuán fuerte o generalizado fuera, enviaría a los humanos a espasmos de pánico, hablando de deidades vengativas o el avance de las fuerzas demoníacas. Pero un terremoto de este tamaño ni siquiera atraería al aviso de muchos japoneses. Los trenes ni siquiera se molestaban en detenerse por ello. No es que así ya necesitara un tren para llegar a Shinjuku desde Sasazuka, fue más bien que solo un tren se detiene en la línea Kei. A unos 20 minutos a pie para cualquier hombre saludable. Volviendo a girar la perilla de la puerta para asegurar que el bloqueo aún estaba en uso, puso la llave en su bolsillo y caminó cautelosamente por la escalera. Nunca se le ocurrió así ya que él mismo había caído hasta el punto en que, con excusas hechas alegremente, tenía el fin de abaratar el precio de una sola parada de tren. Sadao Mao, posado sobre su fiel corcel Duyan, se dirigía al trabajo. Desde el castillo del demonio en Sasazuka, se tardó menos de diez minutos en llegar al MG Ronald de Natagaya, sin ningún problema. Sin embargo, gracias a la demora de las conferencias de Asilla, la lluvia caía a un ritmo constante. Era lo suficientemente fuerte como para que su paraguas sea golpeado, con sus rayos doblados, su varilla de soporte oxidada y su plástico empañado que ya no ofrecía visibilidad completa, no tuvieran ninguna posibilidad de cubrirse. Sin embargo, Mao siguió pedaleando, empujándose hacia adelante lo más rápido posible. Era el último día del mes, un viernes, uno que siempre soltaba un poco las cuerdas de su billetera. Un día importante, también. Su tienda estaba compitiendo por el premio número uno en ventas regionales para el artículo del menú especial actual. Hizo que Mao ardiera de emoción. Esto fue. Este sería el día en que establecerían un récord para las ventas de Black Chili Pepper Free. No te necesito gritándome, así ya. También estoy pensando en esto, a mi manera. La lujuria todavía estaba allí. Su última ambición, como siempre, fue conquistar Ente Isla. Pero al no poder regresar a casa, no había mucho que hacer al respecto. Incluso si pudiera teletransportarse ahora mismo, sería reducido y derrotado en un abrir y cerrar de ojos sin su fuerza mágica. Mientras tanto, en Japón, con que mantuvieras la nariz limpia, las posibilidades de que te mataran en el campo de batalla eran muy bajas. Y si considerabas esta rutina actual como pasos pequeños en el camino para reclamar el trono del rey demonio, incluso era posible retener el sentido de orgullo demoníaco. Por ahora, esto estaba bien. Mao honestamente creía eso. Se detuvo ante una señal de cruce de peatones roja, con los frenos chillando mientras su rueda delantera se estrellaba contra un charco de agua. Duyan era una ganga, pero sus frenos, como el grito de una mandrágora enfurecida, eran un punto clave. En esta intersección, atravesando un área residencial a una cuadra de la carretera Kosukaido, había un pequeño parque y un moderno restaurante, con las paredes cubiertas de vidrio desde el piso hasta el techo. Al otro lado de la calle, hacia la dirección de donde venía, Mao vio a una mujer situada debajo del toldo del restaurante, resguardarse de la lluvia. La calle estaba llena de transeúntes en busca de almuerzo, pero esta mujer llamó su atención. Al parecer ella no tenía paraguas con ella. Incluso desde lejos, podía verla hacer una mueca mientras se limpiaba el cabello y los hombros con un pequeño pañuelo en la mano. Su mirada molesta apuntaba hacia el cielo mientras la luz permanecía constantemente roja. Probablemente ella no estaba esperando la lluvia. Incluso cuando la luz finalmente se volvió verde, ella permaneció bajo el dosel, aparentemente perdida. Mao, siempre atento a las leyes de tránsito, desmontó su bicicleta y la cruzó por la calle. Una vez al otro lado, la mujer lo notó por primera vez, sus ojos se volvieron hacia él. Él asintió ligeramente hacia ella, luego se agachó bajo el dosel del restaurante a su lado, cuidando de colocar a Guyan entre ellos para disipar cualquier sospecha. Un, si quieres, dobló su paraguas de plástico y se lo entregó, en primer lugar. ¿Eh? Su clara y refrescante voz sonaba confundida al principio. Miró a su alrededor, sin saber cómo proceder. Oh, yo, acaba de comenzar tan repentinamente, así que pensé que podrías necesitarlo. Parecía una mujer madura, a juzgar por cómo se veía y actuaba desde el otro lado de la calle, pero de cerca, se veía más joven, tal vez incluso en la preparatoria. Ella era, al menos, más joven que la apariencia externa de Mau. Su parte superior con camisa de estampado floral y sus ajustados vaqueros de mezclilla eran una buena combinación para su belleza natural. La lluvia en su largo cabello, ligeramente rizado en los extremos, le daba un brillo que lo hacía aún más atractivo. Lástima que no pensara empacar un paraguas plegable dentro del pequeño bolso que colgaba de su hombro. Sus ojos fuertes y voluntariosos ahora estaban claramente enfocados en Mao, con un nudo de ansiedad en su rostro. ¿Pero, estás seguro? No puedo tomar esto de ti, no le sobraba, por supuesto. Este había sido arrancado del suelo. En realidad gastar dinero en uno era un concepto exótico para él. Oh, no, trabajo aquí cerca, así que, son solo unos dos o tres minutos en bicicleta. Tenemos más paraguas allí. Nerviosa, la mujer tomó el paraguas que le ofrecían. Mientras lo hacía, Mao rápidamente volvió a montar su bicicleta, no deseando que se sintiera más endeudada. Un, muchas gracias. Me gustaría pagarte de alguna manera, sin embargo, la mujer resultó ser más insistente de lo que Mao esperaba. Él levantó su mano en respuesta. Olvídalo. Es una especie de chatarra de todos modos. Puedes seguir adelante y tirarlo una vez que hayas terminado con él. Oh, no podría simplemente. Mao se volvió hacia la mujer, que todavía estaba actuando un poco indecisa sobre todo el asunto. Bueno, ¿qué tal esto? Yo trabajo en el MG Ronald que se encuentra cerca, así que, ¿por qué no vienes a comer algo? Muy cerca. ¿Te refieres al de la estación de Atagaya? Ella asintió con la cabeza mientras Mao señalaba la dirección. Sí. Te daré un tamaño grande en las papas fritas especiales que tenemos ahora mismo, si estoy allí. Fue este tipo de marketing de base en el que Mao se especializó en el vecindario. Se veía a sí mismo como un empleado de MG Ronald en todos los lugares en los que salía en público, y cualquiera podía ser un cliente potencial. De la forma en que lo vio, este esfuerzo extra fue lo que lo llevó a sus promociones de trabajo. Está bien. Me aseguraré de hacer eso. Un, la mujer se enderezó, mirando directamente a los ojos de Mao. Gracias de nuevo. Con eso, ella se inclinó ligeramente. Su sonrisa era como un hermoso rayo de sol asomándose a través de las angustiosas nubes de lluvia de su corazón. Seguro. Ten cuidado, Mao se dio la vuelta, tratando de ocultar sus punzadas de torpeza. Agitando la mano, se lanzó de nuevo a la lluvia, sin volverse nunca. BRRRR. Frío. Quizás ese intercambio fue demasiado caballeresco para su propio bien. Pero todo fue para un mejor mañana, mejores cifras de ventas y, no olvidemos, una mejor oportunidad de dominar brutalmente el mundo. Además, perder el paraguas de uno por una razón válida debería hacer que así ya libere su agarre de hierro sobre sus finanzas lo suficiente como para que pueda comprar uno nuevo, ¿verdad? Si no, siempre podría elegir entre el estante para sombrillas enfrente de la tienda. De vuelta en la intersección, la luz hacía mucho que volvía a rojo. La mujer permaneció inmóvil, hasta que Mao ya no estaba a la vista. Al final, la ubicación de Mao no pudo superar el top en las listas de freír de Black Chili Pepper para la región. Una de las freidoras dejó de trabajar después de la hora del almuerzo. El reparador tardó dos horas en aparecer, y esas dos horas marcaron la diferencia una prueba frustrante para Mao, por decirlo menos, y una en la que se quedó mientras cargaba otra bolsa llena de comida chatarra con él. La fuerte tormenta era una cosa del pasado cuando llegó la noche. Eso evitaba que necesitara tomar prestado un paraguas de la tienda, pero no había duda de que el mal tiempo mantenía a los clientes en casa. Pero había algo más. Sí, estaban la freidora y la lluvia, pero se equivocaron en algún otro lugar. La pregunta era todo en lo que Mao podía pensar en el camino a casa, cuando llegó a la intersección donde había prestado su paraguas antes. ¿Eh? Ahora era tarde en la noche. El restaurante en la intersección llevaba mucho tiempo cerrado, con un aspecto completamente oscuro en su interior. La única luz que iluminaba el cruce abandonado era una farola solitaria y las señales de tráfico parpadeantes. Había alguien acechando debajo del dosel del restaurante. Al principio no se había dado cuenta en la oscuridad, pero era la chica con la que se había encontrado en el camino al trabajo. Oye, eres la. Mao se detuvo a medias. Algo estaba mal con esto. La mujer estaba en silencio mientras fijaba su mirada en él. Había algo frío, casi hostil en sus ojos. Su sonrisa de antes era como un arco iris que se arqueaba sobre el cielo lluvioso, y ahora su expresión era como un iceberg del ártico, lo suficientemente fría como para cristalizar el sol. Ella lo estaba mirando, no había ninguna duda al respecto. Mao tragó nerviosamente, casi encogiéndose ante la sensación de sus ojos sobre él. Incapaz de tomar el silencio malicioso de la mujer por más tiempo, Mao reunió el coraje para hablar. Un, ¿funcionó bien? No te mojaste, ¿verdad? No, no funcionó bien, U. Uh. Su voz era como un vórtice polar en pleno invierno. Fui a tu MG Ronaldo y oh. Un bien, gracias. Ahora parecía un momento inadecuado para ocupar el puesto de venta. No recordaba haberla visto mientras manejaba el registro. La mujer dio un paso hacia Mao, casi haciéndole perder el equilibrio y caer al suelo. Frustrado, saltó de su bicicleta y, por razones completamente diferentes a las anteriores, la colocó entre los dos. Te estaba mirando. Desde el lugar de enfrente, mirándome. Quieres decir, el restaurante... Había una librería que daba a M. G. Ronald desde el otro lado. ¿Lo estaba viendo desde allí? ¿Era ella uno de esos comensales misteriosos de los que seguían escuchando? No. ¿A ti? A mí. Ahora Mao estaba aún más confundido. Ella vino a la tienda, pero no para devolver el paraguas, al menos. Apenas se habían rozado entre sí, y ahora ella lo estaba acosando. Solo había una, te veías muy diferente a la anterior, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero después de un tiempo, me di cuenta, solo una mujer quien puede. Al principio, dudaba de mis cinco sentidos. Sabía que estabas cerca, pero no tan cerca. ¿Quién lo estaría buscando? Puedes tratar de ocultar la poca magia que te queda, pero no puedes engañarme. Imposible. El rey demonio Satanás. ¿Por qué estás trabajando a tiempo parcial en el M. Geronaden? Atagaya. El pelo negro azabache que fluye. La piel hermosa, impecable. Los ojos agudos, que detectan la magia. Ella tenía que ser tú, Emilia, la héroe. Ella era Emilia Justina, la héroe que arrebató a Ente Isla de las manos nudosas del Rey Demonio. El héroe glorificado como el Santo Salvador de su tierra natal. ¿Por qué estaba ella en Sasazuka? Sí. Soy yo, Emilia. Y seguramente debes saber por qué estoy aquí. N, No pudiste ser. Tú y al cielo, tu único general restante, apenas se nos han escapado. Pero he viajado a través de mundos en la búsqueda. Si te dejo escapar, nuestro mundo quedará envuelto en la oscuridad una vez más. Y antes de que eso suceda, te destruiré. Te espera. Espera un segundo, Emilia. Podemos hablar de esto. Nunca, Rey Demonio. Prepárate para morir. De repente, la héroe Emilia sacó un cuchillo y se lanzó hacia Mao, cortando el aire. Mao saltó hacia atrás, esquivando la hoja mientras pasaba a su bicicleta. La una vez orgullosa Duyan cayó al suelo, protestando en voz alta por el inesperado y brutal trato en todo el camino. ¡Woa! Ten cuidado. Basta ya de tu cobarde evasión. Quédate quieto y déjame matarte. Tienes que estar bromeando. Apenas evitó el segundo golpe del cuchillo más allá de Duyan mientras corría justo más allá de la boca de su estómago. Mao se tomó un momento para recuperarse. Estaba sin armas. El viaje a casa desde el colectivo de comida rápida, rara vez alguien le hablaba. Eso claramente lo puso a la defensiva, pero una sensación de confianza suprema aún llenaba la mente de Mau. Una mirada al arma de Emilia era todo lo que necesitaba para saber cómo terminaría esta confrontación. U, uh, Emilia? H.M.M.? Rogando por tu vida, ¿verdad? Nunca negociaré con mi enemigo jurado. La contundencia de su declaración lo arrojó un poco, pero aún así logró emitir una observación, una que tuvo un efecto sorprendente en su oponente. ¿Dónde está tu espada sagrada? Fue suficiente para hacerla visiblemente jadear. Compraste ese cuchillo en la tienda de 100 yenes en Sasazuka, ¿verdad? Yo tengo ese mismo C como hiciste. Ahora Emilia estaba visiblemente agitada. El cuchillo en su mano brillaba debidamente a la luz de la señal de tráfico roja. Tú, perdiste toda tu fuerza sagrada, ¿verdad? O incluso si no lo hicieras, no puedes permitirte gastar nada, ¿eh? MNNGH. La forma en que Emilia rechinó los dientes en respuesta fue toda la confirmación que Mao necesitaba. Había esperado, hasta cierto punto, que llegarían los perseguidores de Ente Isla. Pero no la propia héroe desde el principio. Y, sin embargo, aquí estaba ella, al otro lado de la puerta, como él mismo, olfateando el rastro de su fuerza mágica. "Pepero, pero estás en la misma situación, ¿verdad? Tu poder se siente tan débil, tan frágil. No es nada comparado con antes." "Bueno, sí, pero..." Mao hizo una mueca interna, pero no tenía sentido pretender lo contrario. "Con o sin mi espada sagrada, no tengo nada que temer de un rey demonio que es un implacable cocinero. Muere." Emilia sostuvo el cuchillo en alto en el aire. La luz inundó a los dos. Así ya, recién llegaba de un viaje en última instancia decepcionante al ala de exhibición especial del Museo Nacional de Arte Occidental, arrojó el folleto del museo al titular del correo. Rompiendo por la mitad un bloque de 400 gramos de udón de descuento vencido, comenzó a hervir los fideos en una olla mientras esperaba el regreso de Mao. No había forma de que ninguno de los dos pudiera sobrevivir solo con la comida que quedaba en el refrigerador. Así ya también había estado ahorrando su propio dinero, en parte para recaudar fondos para las investigaciones del museo, por lo que aún podía realizar un mínimo de compras. Mantuvo este escondite secreto de su señor. Uc. Está obligado a traer más de esas papas fritas con chile, lo sé, aplastando a los insectos que revolotean dentro de la ventana abierta, así ya echó un vistazo al reloj. HMM, su alteza demoníaca llega tarde. ¿Así que eres Sadao o y eres Emiliusa? Cierto. Entonces, ¿podrían decirme por qué estaban discutiendo en esa intersección? Estaba allí para matar a este hombre. El rey demonio y Emilia estaban sentados en sillas plegables en la subestación de la policía de Atagaya, con un oficial astuto frente a ellos. Escucha, señorita, no sé qué hizo tu amigo aquí para merecer esto, pero no hay excusa para agitar un cuchillo así. Solo tienes que calmarte y hablar sobre las cosas, ¿de acuerdo? El consejo del oficial fue suficiente para enfurecer a Emiliusa, Yusa, alias Héroe Emilia. ¿Yo, quién crees que es para mí? En este momento, intervino Mao, con un enojado ceño fruncido, apuesto a que cree que estamos teniendo una disputa de amantes o algo así. Bueno, si me equivoco, me disculpo. ¿Ves ese tipo de cosas últimamente, sabes? Así que solo háblenlo, Y. Ya saben, si van a romper, traten de ser un poco más tranquilos al respecto, ¿de acuerdo? Te lo digo, no es así entre nosotros. Un residente local había llamado a la policía por la confrontación. Ahora el rey demonio y su rival, la héroe, estaban en la estación, y les leyeron el acta antidisturbios. Tomó aproximadamente una hora dar conferencias sobre los peligros de la violencia doméstica antes de que los dos fueran finalmente liberados. Emilia avanzó con cansancio mientras salían. La terrible experiencia aparentemente le había causado cierto dolor emocional. Te voy a dejar ir hoy. Pero la próxima vez, eso será todo. ¿O oh, qué? ¿Planeas traer un rodillo la próxima vez? Emilia optó por ignorar la ironía. HMPH. Espero que estés contento de que te hayan otorgado una extensión a tu vida. Y esta noche no ha sido un desperdicio en absoluto. Memorice la dirección de tu casa, te lo haré saber. Espero que no estuvieras esperando dormir toda la noche por el resto de tu vida. Pareces más un jefe de la mafia que un héroe. A pesar de que Mao hizo una mueca ante su descarada amenaza, de repente una pregunta le vino a la mente. Oh, por cierto, ¿qué pasa con mi paraguas? Por un momento, la cara de Emilia traicionó su incapacidad para comprender la pregunta. Entonces, ella dejó escapar una risa altiva, nasal. Dijiste que podía tirarlo cuando terminara. Así lo hice. Me aseguré de mutilarlo completamente antes que yo, también. Oh, eso es malo. La angustia era sincera, desde el fondo de su corazón. Gracias a todos los esfuerzos de limpieza del vecindario en el barrio de Shibuya, fue cada vez más difícil encontrar sombrillas abandonadas por ahí. ¿Y por qué un héroe como yo aceptaría alegremente un paraguas del mismo rey demonio? Que mi familia sea maldecida por generaciones si lo hiciera. Yo nunca mantendría un cáncer corrompido y contaminado cerca de mí incluso por un segundo. Para probar el punto, Emilia sacó un pañuelo, uno en una extrañamente cutre de color rosa, y comenzó a limpiarse las manos. Soy el enemigo jurado de la raza demoníaca y todos los que se consuelan con ella. A partir de mañana, será mejor que andes con cuidado en la calle por la noche. Con este discurso final, bastante poco heroico, desapareció en la noche de Atagaya. Su pie todavía seguía un poco inestable. Bueno, eso es todo lo que necesitó el héroe. Había perseguido al rey demonio a través de múltiples mundos, pero ¿por qué parecía que nada importante había sucedido en absoluto? Incluso tenía trabajo mañana. El día ya estaba empezando a romper cuando murmuró para sí mismo en el camino. De vuelta a casa. Hombre, así ya se va a enojar si oye que esa chica está aquí. Tal vez debería mantenerlo en secreto por un tiempo. Se enteró a la mañana siguiente. Dado que el turno de Mao comenzó en la tarde, esto significaba que el secreto sería revelado mientras comían la tortilla simple, sin relleno, sin salsa de tomate, sin nada, así ya hecho los huevos de tamaño mediano ligeramente apenados que había comprado con descuento anoche. Los dos intercambiaron miradas cuando sonó el timbre de la puerta. MHK acababa de visitar el día anterior. Los vendedores de periódicos surtidos tenían desde hace mucho tiempo abandonado en el lugar. El alquiler y la factura del teléfono se deducían directamente de su cuenta. Lo cual significaba que tenía que haber un nuevo abogado de puerta a puerta. Tampoco se molestaron siquiera en considerar la posibilidad de cualquier correo o paquete dirigido a ellos. Esa era la realidad para ellos. ¿Sí? ¿Quién es? Así ya gritó desde detrás de la puerta. No pudieron pretender estar fuera. El ventilador de la cocina estaba funcionando. ¿Quién es? Bueno, muchas gracias por un saludo tan cortés. Te he encontrado al cielo el último de los cuatro grandes demonios generales. Mao se atragantó en respuesta. Huevos revueltos cayeron por su tráquea, arrojándolo a un ataque de tos que le arrojó trozos de huevo a la nariz. Eso fue una respuesta agonizante y no amenazadora. ¿Quién eres? En un instante, así ya saltó lejos de la puerta, listo para la batalla. ¿Quién? Creo que la última vez que me preguntaste, estábamos luchando entre nosotros en el castillo del demonio. No lo has olvidado, ¿verdad? El nombre del héroe, Emilia Justina. La héroe Emilia. En pánico, Asilla se volvió hacia Mao, quien estaba llorando mientras intentaba quitar fragmentos de huevo de su propia nariz. Ahora, ven. Abre esta puerta y prepárate para tu destino predestinado. Era difícil de creer, pero no había nadie en Japón aparte de Mao que sabría el nombre de Alciel. Le había preocupado ser perseguido por asesinos potenciales del Rey Demonio, pero ¿quién podría haber esperado al héroe iba a alcanzarlos primero? La realidad de la situación lo arrojó al principio, pero incluso ahora, Alciel era el más dotado de los estrategas de las fuerzas demoníacas. Él tenía un conocimiento interno de cada uno de los movimientos de Emilia, y ella se jactaba de su comprensión de debilidades del enemigo. Comprobando la cerradura de la puerta, así ya deslizó la cadena en su lugar, cerró todas las ventanas que miraban hacia el pasillo exterior y apagó la ventilación. Su Alteza Demoníaca. Es el héroe. El héroe está aquí. Ah. Espera. Al cielo, espera. Te lo digo, abre. Hubo un tono de pánico en la voz del héroe, al darse cuenta de la naturaleza de su táctica. Sí, lo sé, así ya. Oye, tráeme un pañuelo, rey demonio. Tú también estás ahí, ¿verdad? Ríndete y abre esta puerta. El timbre de la puerta sonaba incesantemente, batiendo a un ritmo predecible. Así ya lo pagó sin pensar. ¿Qué debemos hacer, su Alteza demoníaca? El héroe está justo en nuestro peldaño. Up, no puedo quitarme este pedacito. Sí, nos encontramos ayer. Lo siento. No te lo dije, ¿qué? El comentario distraído de Mao mientras cerraba la nariz era suficiente para aturdir a Silla en silencio. Ella me atacó en esa intersección en el camino del trabajo. Entonces alguien nos reportó, así que fuimos llevados por la policía. Por eso llegué tarde anoche, el momento más humillante de mi vida. Ellos, ellos pensaron que yo era la novia del rey demonio. Podían sentir las olas de ira que irradiaban desde detrás de la puerta los ojos de ya se dispararon hacia ella por un momento pero rápidamente se volvió hacia mao mientras el medio gritó su respuesta por qué mi señor por qué no me dijiste antes bueno quiero decir cómo nadie resultó herido así que además ella está algo así como en el mismo bote que nosotros el mismo bote significa mao insertó un dedo de sondeo en su nariz para despejar cualquier trozo de huevo revuelto restante ella me reconoció como el rey demonio Satanás ayer, pero no pudo sacar su espada. Eso está hecho de plata sagrada, ¿verdad? ¿El metal nacido del cielo que está imbuido de poder sagrado? Ella no pudo convocarlo. ¿Sabes qué significa eso? ¿Significa que ella no puede darse el lujo de perder su poder sagrado? Así que ella perdió su capacidad de recargar sus propios poderes también. Sí. No es que le importe usar toda su fuerza sagrada para derrotar al rey demonio, sin embargo, tenemos una ventaja decisiva de nuestro lado. Su esperanza de vida, ¿verdad? La gola de ira en el otro lado de la puerta comenzó a golpear con sus pies en disgusto. Era lo suficientemente fuerte como para plantear serias preocupaciones acerca del barato suelo de madera cediendo sobre ella. Incluso si ella nos mata a los dos, no hay garantía de que recupere la suficiente fuerza para salir de este mundo antes de que ella muera. Los humanos en ente isla tienen suerte si llegan a los 50. Por supuesto, las mujeres en Japón promedian mucho más alto que eso, tal vez sus mediados de los 80 o menos. Pero ella será vieja y frágil. En ese momento. Entonces, al héroe también le faltaría la fuerza para controlar la puerta. Básicamente, sí. Ey, ¿te importa dejarla entrar? Ella está empezando a gritar. El resoplido era lo suficientemente fuerte como para ser audible desde más allá de la puerta. ¡Qué basurero! La primera reacción de Emilia al entrar fue un sonido tan heroico como pudo revelar. Con cara de rojo Betabel y ojos inyectados en sangre. Así ya estaba listo para lanzarse a una respuesta enojada, pero Mao lo detuvo, sabiendo muy bien que no estaba exagerando. Oye, al menos no está abarrotado, ¿verdad? Ni siquiera podemos permitirnos cosas con que desordenar. Me cuesta creer que dos hombres realmente puedan soportar vivir aquí. Me gustan mis castillos demonio más funcionales que cómodos. Mao, con los pasajes nasales finalmente aclarados, había regresado a su tortilla. No hay mucho de un desayuno allí, tampoco. Amigo, así ya es un genio en esto. Hace desayunos prácticamente de nada como magia. Te agradezco por tu alabanza, alteza demoníaca. Así ya se arrodilló dócilmente detrás de Mao mientras su señor se sentaba con las piernas cruzadas en la mesa, corriendo sus palillos contra el plato para limpiar las migas. Emilia rodó sus ojos en exasperación. ¿Qué clase de ridícula farsa era esta? El rey demonio y su fiel general, saboreando esta exigua caída. ¿Estás loco? El rey demonio, comiendo huevos y nada más para desayunar, al menos podrías comprar un poco de pan para acompañarlo. Somos pobres, ¿de acuerdo? ¿Es tan malo? La defensa de Mao era muy deficiente. Sí. Sí, lo es. ¿Me abrí paso hacia un mundo completamente diferente, solo para poder matar a estos dos sucios bobos? Esto es horrible. La vista de Mao sentado con las piernas cruzadas frente a su destartalada mesa de Kotatsu, disfrutando del desayuno en sus boxeres y su camisa de correr manchada de sudor, finalmente hizo a Emilia romper en llanto. Seis tatamis se alinearon en el piso del apartamento, bronceados en el tiempo por los rayos del sol contra una pared, un estante de partículas de tres niveles de aspecto económico, sentado encima de un cartón para evitar dañar el tatami, en la otra pared, un armario, las puertas correderas igualmente descoloridas por el sol. No había balcón, ni cristales en las ventanas. Solo un poco de hierro oxidado, barras soldadas al otro lado, ropa para lavar, en su mayoría deforme, camisetas de color sólido, la ropa interior raída y los calcetines cubrieron el marco de la ventana, tomando cada pulgada de espacio disponible. La lavadora que los lavó. Estaba afuera en el pasillo, demasiado grande para instalarla en el apartamento. Mirando a su alrededor, Emilia vio una sola puerta solitaria, la pintura se desprendía de ella. Una placa de plástico que decía Inodoro colgaba de ella, como si los ocupantes tuvieran problemas recordando dónde estaba. El Inodoro era el viejo modelo de piso de estilo japonés, sin duda. La barra de la cocina contaba con una variedad de plásticos delgados, opacos y de aspecto frágil. Los accesorios, todos probablemente comprados en la tienda de 100 yenes, así como algunas pilas de cuencos de cerámica y tales, ninguno de sus diseños personalizados para la temporada ni nada. Una bolsa de basura fue arrojada en una esquina, abarrotada hasta el tope con el embalaje de M.G. Ronald, listo para su eliminación cuando a nadie le importaba lo suficiente como para sacar la basura. También había un cubo de basura de acero inoxidable con un adorno horrible de flores, otra bolsa de basura que recubre el interior. Las abolladuras y las viejas marcas de cinta de embalaje. Podría señalar aquí y allá sugirió que el contenedor era una reliquia de ahorro en una tienda local. El refrigerador que hizo aún más estrecha la cocina ya abarrotada. Era un modelo de tamaño mediano, probablemente destinado a una sola persona. Un calendario de escritorio de M. al con turnos mensuales escrito en él eran clavados a la puerta con trozos rotos de viejos imanes de cocina. Yo, vivo sola, y sigo viviendo mejor que esto. Tienen dos de ustedes ocupando puestos de trabajo, y esto es lo mejor que pueden hacer. Emilia estaba tratando de condenar el estilo de vida patético de Mao, pero el interés de Mao fue puesto sobre un tema completamente diferente. ¿Por ti misma? ¿No tienes amigas? Cállate. Sin saltarse un instante, Emilia le lanzó la caja de pañuelos cercana. Mao la esquivó ágilmente y rebotó inofensivamente en una pila de periódicos gratuitos y revistas de búsqueda de empleo, atadas con cordel de plástico, antes de caer con un golpe en las esteras de tatami. Él, el arzobispo, tenía que unirse a mí. Íbamos a ir a la directamente de vuelta a casa después de que fueras derrotado. Y... Y ahora mira lo que pasó. Emilia fue la que decidió perseguir al rey demonio que huía a través de la puerta a la vez. Ella había tomado la posición principal y se sumergió dentro, pero una vez que se la devoró, de repente se había apagado, dejando el resto atrás. Su último vistazo de ente isla mientras miraba detrás de ella era la cara tensa de Olva Meyer, su amigo y uno de los seis arzobispos de la iglesia, aparentemente incapaz de comprender lo que había sucedido. H.M.M., ¿qué? Emile lanzó una mirada furiosa a Mao. Sacudió la cabeza para indicar que no era nada, indicándole que continuara. Una vez que aterrizó en Japón, Emilia pasó por la misma prueba. Mao y así ya lo hicieron, conservando lo que quedaba de sus poderes mientras trataban de construir una vida en este nuevo mundo. La principal diferencia era que su trabajo a tiempo parcial pagaba mucho más por hora que el de Mao, lo suficiente como para permitirle pagar un apartamento bastante decente de un condominio. ¿Tienes un teléfono? Sí. Docodemo sacó un dispositivo de pantalla táctil de aspecto afilado, uno de gama alta, anunciado como ofrecer el poder de un portátil moderno en la palma de tu mano. Bueno, tú ganas, yo gano que. El teléfono de Mao y así ya era un modelo viejo e impopular que era un dolor para navegar y lucir una cámara que habría sido estupenda hace 13 años. Habían llegado a la conclusión de que cuando se trataba de un teléfono, la conversación y el mensaje de texto sería lo suficientemente bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Japón? Es, U, uh, no ha sido un año todavía. ¿Qué edad tienes este año? De 17. Así que. La mayoría de los jóvenes de 17 años en Japón todavía estarían bajo el cuidado de sus padres. Ellos debían estar asistiendo a la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo podría estar viviendo una vida mejor y más relajada que Mao? Eso honestamente desconcertó a Mao por dentro, pero optó por no insistir en eso. No era como saber la respuesta mejoraría la vida en absoluto. Bueno, no importa lo que pase, vamos a necesitar encontrar una salida a este mundo antes de que agotemos nuestra vida natural. Sé que nos has encontrado y todo, pero no tenemos exactamente el dinero para mudarnos de aquí. Entonces, bienvenida al nuevo castillo demonio. Este apartamento de una habitación es todo lo que necesitamos para abrir el primer capítulo en nuestra nueva búsqueda de la dominación del mundo. Mao intentó afectar la mayor brusquedad que pudo, usando sus palillos para señalarla como lo hizo. La expresión de ella mientras miraba alrededor de la habitación era parte duda, parte compasión, simpática y parte cautela natural. ¿Crees que puedes proteger toda esa basura? Sin embargo, un día en la vida del rey. Demonio es un día libre de trabajo parcial a trabajo doméstico. No soy tu demonio típico, héroe. Sé que no puedo resolver todos los problemas con fuerza solamente si crees que estoy dispuesto a vivir mi vida en Japón, siguiendo adelante con mi trabajo cómodo, estás muy equivocada, ¿eh? Fue así ya, inesperadamente, expresando dudas ante esta afirmación. Mao lo ignoró mientras él mismo se reía con ganas de Emilia. Tengo la plena intención de tener a Japón a mi alcance en poco tiempo. Emilia se tensó cuando el rey demonio comenzó a hacer sonar esa parte. Para variar al darse cuenta de esto, así ya se armó de valor, preparándose para lo que pudiera pasar. Una sola palabra de Mao era todo lo que tomaría. Tras una pausa, su maestro habló. Entonces escucha. N.M.G. Ronald, si trabajas lo suficiente a tiempo parcial, tienen un sistema donde puedes convertirte en un empleado asalariado completo. ¿U? Otra palabra fue todo lo que se necesitó para romper de inmediato la tensión. Las caras de extrañadas de Emilia y Asilla contaron toda la historia. ¿Qué hicieron los violentos que tomaron control de Japón y el Departamento de Recursos Humanos en MG Ronald en común? Deberías saber también como yo, Emilia, cuánto tu escolaridad y experiencia pasada afecta tu posición social aquí en Japón. Sí. Así que... ¿Eso es Emilia la héroe? Por cierto... Mira, trata de usar tu cerebro un poco, ¿de acuerdo? En Japón, no tenemos magia. Somos ineficaces. El único poder que podemos obtener es el título de un asalariado empleado. Mao soltó una carcajada, la risa que una vez sembró semillas de terror. A través de Ente Isla. Así que escucha mis palabras, Emilia la Héroe. Mi objetivo final es llegar a ser un empleado a tiempo completo en este mundo. Yo no veo cómo eso me afecta Emilia fue congelada en el acto, sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada declaración Pronto llegará el día en que supere incluso a mi gerente de tienda. Entonces como empleado a tiempo completo, construiré mis tiendas de efectivo y moneda social. Pronto ejerceré enormes poderes, forzando a los ejércitos masivos de personas en Japón a arrastrarse ante mí. Luego usaré este poder como un arma para invadir en T isla. Una vez más. Bien, Emilia, ¿crees que tienes lo que se necesita para detenerme? Así ya solo podía pararse a un lado, incapaz de hablar mientras escuchaba el discurso que se desarrollaba de manera aterradora. Con los palillos todavía en la mano, Mao miró con orgullo a la sencillamente estupefacta Emilia. Eres muy estúpido. Después de un momento, Emilia desvió sus ojos. Mao, notando esto, hinchó su pecho en gloriosa victoria. Ah. Pensé que sí. Un simple humano nunca podría comprender el alcance de mi gloriosa fuerza espiritual. Si me permite, intervino así, ya creo que ella dijo eso precisamente porque ella ha comprendido. Después de un suspiro, Emilia continuó, obviamente atormentada en este anticlímax. Esto me está agotando, ya no sé si importa aún. Iré a casa. Se secó los ojos enrojecidos antes de lanzarle otra mirada a Mao. Pero espero que no tengas una idea equivocada. No te entiendo en absoluto, y definitivamente no voy a dejarte correr libre. Todavía me queda algo de mi poder, yo podría matarte en cualquier momento que yo quiera. Pero si hago eso, no tendré vuelta atrás a casa. Entonces, si quiero volver a casa, no podré matarte. Y así es como es, que esperaba lograr ella, admitiendo su propia situación. Eso desconcertó a Mao mientras Emilia se dejaba al descubierto para que todo el mundo la viera, como si nada. Como si pudiera ser más natural. No sería justo si me contara sobre ti y no te devolviera el favor, ¿verdad? Esto lanzó tanto a Mao como a Silla para hacer un bucle. Bueno, qué maravillosamente pensativo de ti. Así que, hasta que encuentre la manera de procurar tu derrota y mi camino de regreso, en casa no voy a quitarte la vida. Pero no bajes la guardia todavía. Uf, la fatiga estaba escrita en el rostro de Emilia mientras caminaba hacia la puerta. Además, mi nombre aquí en Japón es Emiliusa, ¿de acuerdo? Intenta no estropearlo. Sí, seguro. Emilia abrió la puerta, luego se volvió hacia los dos hombres. Además, ¿qué tipo de nombre es Sadao? Es, como, el nombre de un abuelo. Luego cerró de golpe la puerta detrás de ella, levantando el polvo del apartamento. Punto así ya miró a la puerta, todavía tambaleándose. Podían oírla bajar la escalera, y luego todo quedó en silencio. El rey demonio escupió en la invisible espalda de Emi. Todos los Sadaos en Japón te harán pedir piedad. Hola. ¿Estás cenando hoy? Quiero hablar contigo. Fuera, el MG Ronald frente a la estación de Atagaya se mantuvo bastante ocupado hoy. Suficiente para que mi, vestida con un traje gris en lugar del de la mañana. Atuendo casual, ni siquiera se molestó en ocultar su irritación molesta mientras se levantaba enfrente de la caja registradora de Mau. ¿Para ir, entonces? Bien, ¿qué te gustaría ordenar? Te quiero donde estabas anoche una vez que salgas del trabajo. No voy a tomar no por una respuesta. Puedo convertir eso en una comida de valor para ti hoy. Ven solo, solo el sándwich. De acuerdo. Si pudiera esperar un momento antes, hazte a un lado. Una Big Mac, por favor. Será mejor que aparezcas. Esto no es para que pueda pelear contigo. Muchas gracias. Vuelve pronto. Emi pagó enérgicamente la hamburguesa de temporada actual, aceptó la bolsa y se fue. Todo lo que Mao pudo pensar, la sonrisa profesional que nunca abandonaba su rostro era maldición, maldita sea Damir repetidamente. No había manera de que esta pequeña charla fuera va a ir bien. Mao. Una voz lo llamó desde atrás. ¿Qué pasa, Ki? Era fiosasaki Sasaki, uno de los nuevos empleados a tiempo parcial. Ella era un estudiante de segundo año de secundaria a quien Mao había asesorado durante su periodo de entrenamiento. Incluso ahora, como miembro de la tripulación completa, seguía recurriendo a Mao cuando surgía algo. Se puso el gorra durante el turno y su sonrisa natural. El brillo y la sonrisa inocente la convirtieron en un éxito entre los clientes. Mao apreciaba la rapidez con que se empapaba de todos los conocimientos que necesitaba para el trabajo. Ese fue un tipo de cliente extraño, ¿no? ¿Te refieres a la de mujer ahora? Cierto. Un poco espeluznante, ¿eh? Y ella siguió murmurando, también, sí, bueno, detenemos todo tipo aquí, ¿la conoces? Parecía que estaban teniendo una conversación, sí, él conocía a Emi. No se puede negar eso. Pensando en ello, se dio cuenta de que Emi, a los 17 años, podría ser tan viejo como Chio. Fue gracioso como se nota la impresión opuesta exacta en las personas. Emi parecía mucho más madura que sus años mencionados, o, más probablemente, tuvo una infancia que la obligó a crecer rápido. MMM, sí, un poco. Mao esperaba dejar el tema lo más rápido posible, pero con el sentido de Chio era poco probable que por curiosidad dejara pasar esa respuesta ambigua sin comentarios. Oh, algo está pasando. ¿Qué? Chio lo miró desde abajo, con las manos juntas detrás de su espalda. Y ella también era bastante bonita, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh, Mao? ¿No tienes que decir tres veces? ¿Qué? Me gusta, lo que te hace pensar que ella y yo estamos, hola. En este punto, el instinto de saludar en voz alta a todos los clientes que pasaron por la entrada estaba incrustada en su tronco cerebral. ¿Será esto, por aquí señora? Esta vez, Chiyo tomó la orden. Estaban fuera de la fila, por lo que cualquiera era libre de tomar el mostrador de enfrente siempre y cuando supieran el trabajo. Chio es todavía nueva aquí, pero siempre que había un momento libre, ella buscó fácilmente lo que fuera y aceptó nuevos deberes. Mao estaba lo suficientemente impresionado que voluntariamente dio un paso atrás y dejó que ella se hiciera cargo. El cliente era una madre de aspecto amable con un bebé en la mano, un niño que podría o no haber tenido la edad suficiente para ir a la escuela, pero se aferraba a ella de lado. Era una vista bastante común por ver en el restaurante semi-residencial Atagaya, una vez finalizado el período de almuerzo y los rebaños de oficinas. Los ojos de la madre se lanzaron entre Chio y el menú mientras colocaba su orden. De repente, los dedos de Chio se detuvieron sobre las teclas de registro. Solo un momento, por favor, dijo ella antes de volverse hacia Mao. ¿Un Mao? ¿Sí? Por lo general, no estaba bien visto que empleados de planta murmuraran a los nuevos en frente de los clientes. En su lugar, obliga a los miembros de la tripulación a discutir temas con clientes y resolverlos juntos, ayudaron a capacitar al personal y dieron a los clientes una mejor impresión del lugar. Chio señaló a la familia con sus ojos mientras continuaba. El hijo de este cliente tiene problemas con las alergias. ¿Alergias? Ciertamente. ¿Sabes qué tipos de alimentos activan estas alergias? Todavía era el deber de Chio atender al cliente. Mao trabajó a través de ella para atender las inquietudes del cliente tan educadamente como sea posible. Se parece a los camarones, cangrejos y algunas frutas, también Mao asintió y le proporcionó un menú colorido a la madre mientras explicaba sus opciones. Bueno, los productos que incluyen camarones están obligados por ley a ser específicamente mencionado en los menús de alimentos, así que como puede ver aquí, se utiliza en todos nuestros productos del mar. Oh. La madre, así como Chio, parecían extrañamente impresionados por esta presentación. Respecto a la fruta, el gobierno recomienda exhibiciones informativas para kiwi, naranjas, duraznos y manzanas. Fuera de esos, las manzanas son los únicos utilizados en ciertos tipos de condimentos que utilizamos. Esto incluye la salsa en la hamburguesa teriyaki, por ejemplo, así como algunos aderezos para ensaladas. Además de nuestras ofertas secundarias, también sería mejor evitar nuestro sabor a frutas de temporada. Selección de helados, así como el jugo de verduras. Tanto la madre como Chio fueron sorprendidas por esta conferencia, como Mao señaló los elementos del menú a evitar. Satisfecha por esto, la madre hizo sus elecciones. Por cierto, señora, ¿le gustaría usar nuestro microondas? ¿HMM? ¿Eh? Chio y la madre respondieron de manera casi idéntica. Mao hizo un gesto hacia el bebé de la madre mientras él continuaba. Si tiene alimentos para bebés u otros productos para preparación en microondas, estaremos encantados de ayudarle con eso. Si no le importa mi intrusión, pensé que le gustaría que su hijo disfrute del almuerzo con usted. La madre miró al bebé en sus brazos, con una amplia sonrisa en su rostro, cabeceo. Bueno, muchas gracias. Aquí, esto debería tomar unos 40 segundos para cocinar. Sacó una bolsa envasada al vacío de su bolso al hablar. Mao lo aceptó, luego se lo entregó a Chio. Aquí, Sasaki, pon esto durante 20 segundos. Asegúrate de que esté listo junto al resto del pedido. Se esperaba que los empleados de los restaurantes japoneses se refirieran entre sí por apellido delante de sus clientes. Chio tomó el paquete de vacío y fue trotando hacia la cocina cuando ella se detuvo. No dijo ella 40 segundos. Eso es para un microondas doméstico. Tenemos uno industrial aquí que está en al menos el doble de fuerte, por lo que 20 deberían ser suficientes. Oh, todo bien. Chio asintió respetuosamente hacia Mao antes de desaparecer en la retaguardia de la cocina. Mao tomó las riendas desde allí, aceptando el pago, organizando el pedido en la bandeja y entregándoselo al cliente. Terminó siendo agradecido varias veces por la madre. Solo otro pequeño paso en el camino hacia una posición de tiempo completo. Y, desde allí, a la conquista de Japón. Él podría sentir en su piel el progreso hacia adelante en su piel hoy. Mmm. ¿Qué pasa, Ki? Chio, que había reaparecido a su lado en algún momento, miró hacia él, prácticamente en asombro. Eso fue increíble, Mao. ¿Eh? Quiero decir, mírate. ¿Memorizaste todas esas cosas sobre las alergias y qué tipo de ingrediente va en qué? Bueno, todo está en el manual de entrenamiento, ¿no? Mao respondió como si nada pudiera ser menos inesperado. La emoción de Chio continuó un buen tiempo. Pero eso es todavía increíble. Y hasta pensaste en la comida de bebé, también. Sí, bueno, ese tipo de cosas es más difícil durante la prisa, pero cuando tienes tiempo para ello, es agradable si puedes ser flexible con las necesidades del cliente ayuda a dar una mejor impresión a largo plazo. Para Chio, es alguien joven y lleno de deseo de realizar su trabajo bien. Esto fue suficiente para hacer su suspiro de admiración absorto. Eso es solo tan, tan genial, Mao. Tan mayor y responsable. Jaja, ja, sin embargo, solo una parte del tiempo. Lo único que podría haber intensificado la mirada de asombrado respeto de Chio era si el fondo detrás de ella literalmente arrojaba pétalos de rosa en todas direcciones. De repente, sin embargo, ella salió de eso, su rostro se hizo serio una vez más. Oh. Hablando de eso, Mao, ¿estabas bien después del terremoto ayer? Un, siempre fue difícil, tan difícil como tratar de controlar la puerta a otro mundo, para predecir qué tipo de nuevas direcciones repentinas tomaría una conversación con una adolescente. Era asombroso para Mao, y algo que había pasado una vez que tuvo a Chio como un compañero de trabajo, pero fue muy utilizado por ahora. Sí, no hubo problemas. Vivo en un apartamento chatarra, así que supongo que mi compañero de cuarto pensó que era bastante grande, pero no sacudió mucho, ¿sabes? Yo ni siquiera sentía nada. ¿O? Oh. ¿U? Uh, ¿O? Oh. Supongo que sí, ¿eh? Chio, a juzgar por su reacción, no esperaba esta respuesta. Ella tenía esto una forma muy antinatural de actuar sorprendida que era en sí misma sorprendente. Eso es lo que todos mis compañeros de clase dijeron en la escuela cuando les pregunté, pero para mí, fue, ¿cómo, tan horrible? ¿De verdad? Al detectar el aparente interés de Mao, Chio comenzó a gesticular salvajemente para destacar su experiencia desgarradora. Mi mamá dijo que había un ruido muy fuerte, como si algo explotara, y se sacudió realmente fuerte, también. Cuando volví a casa, todos los CD y esas cosas se habían caído de mi estantería, fue lo peor. Wow. Qué mal. Oh, tú también crees que estoy mintiendo, ¿verdad, Mao? Chio hinchó sus mejillas en protesta, provocando una risa de él. Oh, no lo estoy, no lo estoy. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces tuvimos que limpiar todos los platos y las cosas que se habían roto. Mi papá estaba llamando por todas partes. ¿Llamando a quién? Oh. Mi papá es un oficial de policía, pero ayer estaba en casa porque estaba fuera de servicio. Pero solía ser un director regional y uno de los contactos de emergencia para la asamblea de la ciudad, por lo que hizo un montón de llamadas a todos sus contactos de la oficina de gestión de desastres del barrio. Le dijo que no era un gran terremoto en absoluto. Fue un verdadero fastidio. ¿Uh, Mao? Ey. Mao. Milímetros. Oh. Lo siento. Pensé que eso sonaba un poco raro, ¿sabes? Si solo tu casa se está viendo afectada, sí, ¿no? Oh, uh, por cierto. H.M.M. Ella había estado emocionada hasta ahora, lanzándose de palabra en palabra, pero ahora sí la voz se atenuó un poco mientras miraba expectante a su compañero de trabajo. Dijiste que tenías un compañero de cuarto justo ahora. Algo en sus ojos hizo que Mao quisiera evitar los suyos. Sí. Un viejo general mío. Amigo. Amigo mío, desde muy atrás, el vivir con un presupuesto limitado con mi viejo amigo era algo que tenía decidido con así ya por adelantado. Tenía el beneficio secundario de ser casi 100% de verdad. Mao suspiró para sí mismo. Ese es una, C chica, es un chico, Ki. Solo nosotros dos, viviendo en nuestro apartamento en un viejo edificio, e... Eh. ¿O? Oh. ¿O? Oh. Ya, veo. Sí, lo entiendo. Bien. ¿Lo entiendes que es bueno? N nada. Estás, estás en el primer piso, Mao. No. Segundo. Mi amigo no sintió nada en el segundo piso, así que supongo por eso no pensé que fuera algo grande. El lugar definitivamente hubiera sido derribado si era un temblor. ¿Qué pasa con el tuyo? ¿Vives en un condominio o algo así? No, es, una, es una casa. U, uh, HMM. Sí, si quieres, podríamos. Vamos, chicos. La conversación fue interrumpida por Mayumi Kisaki, gerente del restaurante Atagaya. Ella tenía las proporciones del cuerpo de una modelo y se paró a un lado, era una cabeza más alta que Mao. Su largo cabello negro, completamente liso y brillante, suficiente para que ella protagonizara anuncios de champú, lo tenía atado, el colorido uniforme de M. Ronald hacía maravillas para acentuar su cuerpo. Oh. Señora Kisaki. No tengan conversaciones personales mientras estén de servicio, por favor. ¿Ya terminaste el chequeo nocturno, Ki? Oh. Lo siento. Voy a hacerlo ahora mismo. Cada dos horas, alguien tenía que ir por la tienda para asegurarse de que todo estaba limpio y en el lugar adecuado. Chio apresuradamente tomó una hoja de verificación del estante debajo de su registro y voló lejos del mostrador. Intenta no estropear demasiado aquí, ¿vale, Marco? Las cejas de Kisaki estaban fruncidas, pero Mao sabía que no estaba realmente enojada. A menos que alguien de la oficina ejecutiva estuviera merodeando, ella prefería mantener las cosas relajadas en el piso, refiriéndose a cada empleado por un apodo y se niega a dejar que nadie la llame gerente. Ella es una de las gerentes más conocidas de MG Ronald. Más que unos pocos los clientes regulares masculinos se detuvieron solo para tener la oportunidad de conversar con ella, y ella apareció varias veces en los anuncios que imprimieron en los tapetes de papel. Porque es una mujer inteligente y atractiva con un cuerpo tan perfectamente formado, que contentarse con dirigir un restaurante de comida rápida era un misterio. Los únicos secretos que ella más guardaba eran su edad, altura y peso. Pero no me dijo que no fuera tan duro con ella, señora Kisaki. Va a ser el primer novato en un tiempo en establecerse en un horario regular de turnos. Justo cuando Mao terminó la oración, se escuchó el sonido de una variedad de objetos que caen al suelo más allá de la puerta, en la sala del gerente al lado del área de comensales, donde la tripulación almacena equipos de limpieza y otros accesorios. Ella debe haber derribado algo por accidente. Una chica frenética decía lo siento por esto. Se oía por encima del ruido. Bueno, sí, pero la oficina central está empezando a enviar personas sin previo aviso a revisar las cosas. Si dejamos que la conversación privada vaya demasiado lejos, se nos podría volver en contra más tarde, justo como recordó. Incluso los bichos raros como Emi estaban espiando en este lugar. No se sabía quién más podría tener sus ojos en ello. Por supuesto, Mao aún tenía que ver que Kisaki se tenía que disculpar con cualquiera de los de la sede principal. Parecía más como que intentaron activamente evitarla, de hecho. De todos modos, Marco, ¿te importa hacer una comprobación de las estadísticas por la tarde para mí? Mao hizo revisión en el registro, imprimiendo un recibo con el número de cliente y cifras de ventas para el lento periodo de la tarde entre el almuerzo y la cena. Juntos con Kisaki echaron un vistazo al recibo y ya sintieron, aparentemente satisfechos. Bien. Vamos a hacer que nuestro objetivo de ventas diarias sea fácil hoy. Buen trabajo, gente. Todos ustedes se consiguen una bebida gratis. Vamos a seguir adelante para la cena, ¿de acuerdo? Ah, y Marco, fue un 10 perfecto, ¿cómo trataste a ese cliente justo ahora? ¿Sigue dando un buen ejemplo a los nuevos chicos? Bien. Además de cumplir sus objetivos de ventas diarios y mantener las cosas positivas y optimistas con la tripulación, quizá quiera una mujer de pocas motivaciones. De ahí por qué estaba tan dispuesta a dar a Mahou las elevaciones. Todo lo que hizo para mejorar su lo que ella quería ver era exactamente lo que ella quería ver. Mao creía firmemente que superarla sería el primer paso concreto. En el camino hacia la supremacía mundial. Oh, por cierto, el terremoto de ayer la afectó a usted, señorita Kisaki. ¿Terremoto? ¿Hubo uno? Esa fue toda la atención que Kisaki prestó a la consulta mientras estudiaba detenidamente las cifras de ventas. Ella tenía un condominio en algún lugar cercano, pero si esa era su reacción, era dudoso que sintiera algo en absoluto. Ah, nada de lo que valga la pena preocuparse en este punto, supongo. Sintió una punzada de culpa por Chio, pero por ahora, sabía que su preocupación primaria probablemente debería ser su próxima conferencia nocturna después del trabajo. Mao estaba de servicio hasta la hora de cierre a la medianoche, por lo que probablemente llegaría a la misma hora que ayer. Cuanto más lo pensaba, más se sumergió su mente en un estado de depresión. Entonces, ¿de qué querías hablar? Emi, en toda su estatura, estaba esperando a Mao en la oscuridad. En la intersección residencial. Desde su último encuentro, ella se había cambiado la ropa por una blusa y un par de jeans ajustados. No había nada en sus manos, pero allí no sabía qué tipo de arma oculta podía sacar y arrojarle él. La bebida gratis de Kisaki, fue un café helado platinado de M.G. Ronald, fue escondido de manera segura en la mano derecha de Mao, listo para ser lanzado en un momento. Solo quería preguntarte algo. Sus caderas estaban firmemente colocadas sobre la silla de Duyan, permitiéndole la opción de escape si los tiempos lo requieren. ¿Tienes alguna intención de volver a Ente Isla? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mao honestamente no pudo entender su punto. «Por supuesto que sí». «¿Entonces no quieres pasar el resto de tu vida en este mundo? ¿Qué, estás bromeando? ¿De qué se trata todo esto? Te estaba viendo trabajar antes». «¿Q, dónde? No de la librería otra vez». Emi ignoró la pregunta. Su sonrisa. Sus respuestas rápidas a las preguntas. La confianza del gerente y los otros empleados ponen en ti. Ese enfoque flexible que tomaste con los clientes, eso requiere talento real. Eres, como, el empleado ideal de Magie? ¿Qué, eres de Osaka? La batalla sobre cómo abreviar correctamente el nombre M.G. Ronald fue intenso y caluroso, dividiendo limpiamente la nación de Japón en la mitad verticalmente, con ambos lados apegados obstinadamente a su versión preferida. Mao lo sabía, y como residente del este de Japón, sabía que Ronald era el único correcto, la única versión sana. Cuando hablamos esta mañana, pensé que solo estabas diciendo tonterías a mí a propósito, pero al verte trabajar hoy, ¿realmente estabas diciendo a la verdad o no lo estabas? Emi se encogió de hombros. Y, ya sabes, si estás dispuesto a vivir la vida como un brillante y feliz joven en este mundo, estoy perfectamente dispuesta a no matarte. Esa chica que trabajó con usted, usted sabe. La linda. Parecía que ella siente algo por ti. Sí. Era prácticamente el tipo que le dio aquí todo su entrenamiento. Ella es solo ha sido miembro de la tripulación completa por un par de días, pero ella aprende rápido, y ella es realmente bueno siendo educada con los clientes, así que, el rey demonio se jactaba de algunas hazañas bastante inesperadas. Piénsalo. Si vives tu vida aquí, todo va a estar bien. Pacífico. Puede hacer que el área alrededor de la estación de Atagaya sea feliz para todo el mundo. Y no tendría que pelear con nadie que no tenga que hacerlo. Usted podría considerarlo, al menos. Tú y al cielo, viviendo aquí hasta que mueras y siendo enterrado. Al cielo es un valioso asistente mío, te lo concedo. Pero ¿por qué querría yo vivir hasta la vejez con él? Bueno, ya sabes, escuché que ese tipo de cosas se está volviendo popular en estos días. Mao arrugó el rostro ante el concepto. Mira, Emi, estás, sugiriendo algo cuando me ordenas que viva. Con otro hombre toda mi vida. No. Por supuesto que no. Solo quería plantear la idea esta noche. Emi tomó aliento. Solo quiero que renuncies a Ente Isla por mí. Quiero que renuncies y encuentres una nueva vida para ti aquí. En la Tierra mao fue rápido en responder. No sucederá. Voy a volver a Ente Isla y será mía. Él quiso decir cada palabra de ello. Había perdido muchísimas cosas, pero la fuerza detrás de su declaración todavía sonaba cierto. Eso también era querido para Emi. Todo bien, ¿eso es todo? Sí. Eso es todo. Ahora que se ha decidido. Te perseguiré todo el tiempo, hasta que estés muerto por mi mano. Así lo mismo que antes. Estupendo. Mao apoyó los pedales en la confiable Duyan. Él los bombeó una vez, desafiante, esperando poner un último signo de exclamación en su conversación, cuando... Jack. Sintió una fuerza absurda pegada contra su rueda delantera. Perdiendo el equilibrio, cayó lamentablemente al suelo. Incluso Emi, que estaba a punto de caminar rápidamente fuera de la escena, se sorprendió de la grandeza artística pura detrás de la aniquilación. Si estuviera un poco más cerca del lado de la calle, podría haberse roto la cabeza en el bordillo. La taza de café helado en su mano se arqueaba por el aire, el líquido y el hielo salpicando por el pavimento. ¿Qué fue eso? Sin pensarlo, Emi corrió de regreso a Mao, ayudándolo a levantarse. Hombre, que salió de la nada. He atropellado algo, ah. ¿Y te llamas el rey demonio? No. Cállate. Emi inspeccionó la bicicleta mientras apoyaba el costado de Mao. Sus ojos se habían rasgado un poco de la sorpresa en shock. Esa también es una bicicleta nueva, ¿no es así? Oh, oh qué mal. Señaló al frente rueda mientras bajaba el pie de apoyo. Oh, hombre, está plano. Cayendo sobre una rodilla, Mao gimió de dolor al darse cuenta de la enormidad de ello. Por un momento, Emi se deleitó con la vista. Vamos, Duyan. Puedes superar esto. Es solo una herida de carne. Eh, te acabo de comprar. Pero al ver a Mao quejarse enfáticamente ante un arreglo barato, la hizo sentir una punzada de empatía en cambio. No tienes que actuar así. Es solo un piso. Solo traer o a la tienda de bicicletas mañana. Es solo un millar de yenes para remendar el tubo. Reemplazar un neumático cuesta más, pero, en serio. Las manos de Mao aún abrazaban con fuerza de Duyan mientras giraba la cabeza hacia Emi, quien retrocedió en respuesta. Un, sí. De verdad. Pero, aléjate. De mí. Estás todo sucio. Es asqueroso. No soy asqueroso. Pero, está bien. Lo arreglaré a primera hora de la mañana. Gracias por la ayuda. De nada, no. Espera. No necesito tus pequeños cumplidos simplemente actuando de forma tan patética por una estúpida bicicleta, me despistó, así que mí no pudo terminar la frase. ¿Eh? Terremoto. El suelo se sacudió palpable debajo de ellos por un momento. Antes que ella pudiera revisar a Mao, escucharon un débil sonido de estallido emanando de algún lado. Esta vez, la rueda trasera había volado. ¡Wow! Justo cuando tuvieron un momento libre para gritar, la luz de una señal sobre ellos se destrozó en un millón de piezas. El héroe y el rey demonio se cubrieron sus cabezas al sonido de fragmentos dispersos por el suelo. ¿Estamos siendo disparados? Fueron respondidos por un chasquido a sus pies. ¡Guau, ¿Wow, guau! Wow, ¿Qué demonios? Tenemos que salir de aquí. Los dos se lanzaron a un callejón cercano. Las chispas y ruidos de estallido los siguieron. En la oscuridad de Sasazuka, un silencioso francotirador había descubierto sus colmillos al rey demonio y al héroe. ¿Qué está pasando aquí? Ah. Deja de gritar. Y deja de tropezar con los volardos, también. Se abrieron paso por la carretera Kosukaido, escondiéndose detrás de los autos en un estacionamiento de monedas, así evadieron al francotirador. Nadie estaba caminando por la calle, pero el tráfico de automóviles era incesante. La autopista Shuto sobre ellos bloqueaba el cielo nocturno. Ellos dos contuvieron el aliento frente a un edificio de oficinas cerrado. ¿Qué acaba de suceder? La voz de Emi era más alta de lo normal. Mao estaba igualmente tenso el rey demonio y el héroe están juntos y alguien los está atacando tiene algo que ver con ente isla incluso si no fuera así Qué tipo de criminal dispara ese tipo de cosas en Japón ya sabes lo locas que son las armas las leyes son no lo sé entonces alguna pandilla callejera nos disparó un arma de aire ya no hacen pandillas callejeras así por aquí baja. Mao obligó a Emi bajar la cabeza. En la altura exacta de donde estaba la cabeza de Emi, ahora había un pequeño agujero abierto en el metal. Tampoco puedes disparar un bebé a través de una puerta de acero. Bájate. Y deja de jugar con mi cabello. Emi apartó la mano de Mao. Mao obedeció, mirando su mano mientras él hizo una pregunta. Entonces, ¿eres tan fuerte como la persona japonesa promedio, también? Fuerte o no, todavía te vas a cortar en la cocina. Todavía te va a doler si te golpeas el pie con un poste de luz. Mao entendió que Emi ya no disfrutaba de su fuerza de la era de Ente Isla. Como un demonio, había dado por sentado que su físico, defensivo y la fuerza espiritual siempre superaría a sus enemigos. Ahora, cada rasgo de su fuerza estaba en un nivel estable con el promedio nacional japonés de adultos, un hecho que le quedó muy claro durante el último año de vida en Japón. El último vino de delante de nosotros, no estés tan seguro. ¿Ya escuchaste disparos? Nada de eso, no, ah. Justo cuando hablaba, se abalanzó hacia Mau. Ambos giraron en el aire, justo antes de golpear el suelo. Si ella hubiera sido un momento más lenta, ambos habrían sido perforados. El obturador tristemente bien ventilado les dijo tanto. Buena esa, no soy una idiota, ya sabes. Soy un héroe, sí, lo siento. ¿Te importa quitarte de mí? No puedo esquivar el fuego de francotirador de esta manera. Eso es tu culpa por aterrizar primero. Estaría muy feliz de alejarme de tu piel pútrida. Estaban siendo menos que corteses el uno con el otro, pero su pelea era con otro enemigo. Rápidamente, se pusieron de pie y se compusieron, se apoyaron uno contra el otro mientras observa sus alrededores, listos para atacar desde cualquier dirección. ¿Podemos llegar a la estación? Buena idea. Los izakayas todavía estarán abiertos alrededor de la estación de Sasazuka. Puede haber un montón de gente allí. Será arriesgado, pero depende de quién nos dispara. ¿Puedes correr? Mejor de lo que puedes. Lo has tenido fácil todo este tiempo con esa bicicleta. Bueno. Vamos. ¿Podría el francotirador mantenerse al día con los dos corriendo? No había espectadores hasta ahora, pero cuanto más se acercaban a la estación, más se encontraban. Las barras de Izakaya cerca de la estación se iluminaron en una deslumbrante variedad de colores, manadas de asalariados que vagan por las calles alrededor de ellos, preguntándose qué golpear a continuación. Los dos miraron cautelosamente el área de la pared de la estación a sus espaldas. Una pareja de hombres de mediana edad con atuendo de negocios les gritaba, pero no tenían el tiempo libre para jugar a los gruñidos con los oficinistas borrachos, en este momento. Deben haber permanecido congelados donde estaban durante aproximadamente diez minutos. Porque cuando finalmente llegaron a la conclusión de que no había francotiradores en lugares bien iluminados y poblados, ambos estaban agotados física y mentalmente. Entonces, ¿qué fue eso? Emi dejó escapar un suspiro de alivio, quitando el sudor de su frente mientras ella no le preguntó a nadie en particular. Mao luchó por recuperar el aliento mientras él respondió. No lo sé, pero eso no fue solo un francotirador al azar. Esos eran tornillos de energía mágica. Magia. Los ojos de Emi se abrieron de par en par. Ese tiro dirigido a tu cabeza cerca del edificio. Venía del ángulo en que nosotros corrimos, por lo tanto tenía que cambiar de dirección para apuntarnos, de eso estoy seguro. ¿Te refieres? Quien quiera que esté detrás de esto, tiene mucho poder detrás de él. Eso y él sabe quiénes somos nosotros realmente, nosotros dos. Hay alguien así aquí. Además de al cielo. Supongo que sí. No sé quién, sin embargo. Ni siquiera sentía a nadie más cerca. Mao estiró su cuerpo. La tensión finalmente lo había comenzado a drenar. Hombre. Mira todos estos problemas en los que me has metido en mí. respondió de nuevo al tono acusatorio de Mao. Yo. ¿Crees que esto es mi culpa? Esto no habría sucedido si eligieras un lugar y un tiempo más normales, ¿verdad? Elegí eso porque fue cuando saliste del trabajo. En la mañana hubiera estado bien. Incluso mejor trabajo por la mañana. Y por la tarde. No es mi problema, oye. ¿A dónde vas? Emi detuvo a Mao mientras intentaba alejarse, con una mirada de angustia en su rostro. ¿A casa? ¿Te vas solo? Bueno, sí. Deberías irte a casa también. Estoy seguro de que está cerca si es aquí donde estás viniendo todo el tiempo. Hasta luego, oye. Mao partió, dejando que los frenéticos gritos de Emi se disolvieran en el fondo. El murmullo en la noche de Sasazuka. Odiaba abandonar su bicicleta. Pero podría haber más atacantes estacionados cerca. Sus fiel duyan tendría que esperar a mañana para reunirse con su maestro. No se lo había mencionado a Emi justo ahora, pero este ataque había encendido un pequeño sentido de la esperanza en la mente de Mao. El hecho de que su enemigo tuviera la libertad de ejercer el poder mágico hasta cierto punto fue un inmenso descubrimiento. A pesar de con quién peleaba. Todavía era el rey demonio, señor del inframundo, el demonio que estaba dentro de la conquista de toda ente isla. Si parecía valer la pena el esfuerzo, con mucho gusto recurriría a su propia reserva mágica para luchar y reclama la fuerza de su enemigo. Así, después de todo, fue como ganó una fuerza mágica tan vasta en el reino demonio. Mañana era su día libre regular. Estaba listo para recorrer el barrio por pistas. Había un manantial en su paso mientras moraba en él, caminando enérgicamente. A través del oscuro barrio residencial hacia su departamento. De repente, se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. ¿Un atacante? Tal vez, pero no había sentido de fuerza mágica, o intento asesino con este perseguidor. Probablemente algunos borrachos tambaleándose en la misma dirección que él iba. Aún así, quien quiera que fuera parecía estar llamando una cantidad inusual de atención a Mao, asegurándose de mantener una prudente distancia lejana. El edificio de apartamentos estaba a la vista, pero con la fuerza mágica de Asilla durante mucho tiempo agotado, Mao quería evitar involucrarlo en una pelea. Asilla era un recurso demasiado valioso, para la subyugación de Ente Isla, y para toda la vida en Sasazuka también, como para despilfarrar. Rápidamente, Mao se metió en un callejón que cruzaba el vecindario en una zona no iluminada por farolas. Si la persona detrás de él viviera cerca, él probablemente pase por delante, y si no lo hiciera, estaría demasiado asustado para continuar la persecución. Los pasos continuaron sin cesar. La figura siguió adelante, no notando a Mao en la oscuridad. Mao levantó un poco la cabeza, preguntándose si había cometido un error. Lo que vio en su lugar fue la figura en dirección a Villa Rosas Sasazuka, el apartamento que Mao llamaba hogar. Parecía dudar por un momento frente a la escalera, pero rápidamente se dirigió escaleras arriba. La figura se detuvo frente a la habitación 201, junto a la puerta con el letrero Mao. "Estou, sé que dije ven por mí cuando quieras, pero ahora?" Mao llamó hacia el visitante nocturno. Se dio la vuelta, sobresaltada, no esperando una voz por detrás. Mira, ya he pasado por una emboscada esta noche. Vas a despertar a todos los vecinos. El propietario vive justo al lado de nosotros, y realmente no quiero tratar con ella si puedo evitarlo. No estoy aquí para atacarte. Emi se quedó allí, la gravata de antes notablemente ausente. Su cara era blanca como una sábana, su respiración rápida y superficial. Parecía intensamente nerviosa. Tal vez ella se había enfermado. Tal vez ella había sido golpeada con un rayo mágico cuando no estaba mirando. "H, hey, ¿qué pasa?" Mao se acercó, preocupado. Su respuesta fue más fuerte de lo que él esperaba. "Me disgusta completamente preguntarte esto. De hecho, siento que estoy traicionando a mi mundo y todos en él. Si viniste aquí para irritarme, está funcionando. Este encuentro en el tope de la puerta era lo último que quería antes de acostarse. Yo, si no te importa, podría, yo, tú su tez pálida ahora se había vuelto un tono brillante de rojo cuando ella giró su cabeza hacia abajo. ¿Podría, quedarme aquí esta noche? Yo, dejé caer mi bolso. Mao abrió su boca de par en par, casi dislocando su mandíbula en el proceso. Eso le tomó un tiempo para que la volviera a cerrar. ¿Qué? La héroe Emilia. Así ya, esperando pacientemente la llegada de Mao, se tensó y notó que Ernie se encogía de hombros, detrás de él. Mao levantó sus manos, apaciguando. No, no, está bien. Ella no tiene suficiente energía para luchar en este momento. De todos modos, Su Alteza Demoníaca, ¿cómo podría ser tan imprudente? Usted, el Rey Demonio, quedándote de fiesta toda la noche con el héroe. No tienes que ponerlo así. Todavía son las dos de la mañana. Las primeras horas de la noche, mi señor. Emi se paró solemnemente frente a la puerta. A ambos nos atacaron hace un momento. Fue alguien que no pudimos ver estaba lanzando magia a nosotros. La explicación de Mao fue casi demasiado directa, pero a Emi le faltó la explicación. Fortaleza mental para agregar cualquier otra cosa. Y mientras huíamos, aparentemente ella dejó caer su bolso. Emi parecía ir incluso más pequeña mientras continuaba, casi desapareciendo enteramente. Entonces, ya sabes, ella no puede tomar un taxi, no puede pasar la noche en un café internet, ella dice que tampoco tiene amigos cerca. Resulta que ella vive junto a Eifukucho, así que eso es un poco lejos para caminar. Pero, Alteza Demoníaca, si recuerdas dónde lo dejó caer, estoy seguro de que nadie lo ha tocado a esta hora de la noche, sí, lo sé, pero acabamos de ir la policía ayer, ¿sabes? No sé quién nos estaba apuntando, pero si ella termina siendo asesinada, los dos seremos los principales sospechosos. No haría daño dejarla dormir en la esquina, ¿verdad? Mientras ella tome el primer tren fuera de aquí a silla llevó una mano frustrada a su cien. Aquí, vamos. Siéntate donde quieras. Espero que no estés esperando un futón o cualquier otro artículo de lujo, ¿lo entiendo, de acuerdo? Emi gruñó suavemente. Emilia. Después de la compasión que el rey demonio te ha otorgado, ¿así es como le pagas? Habla bajo, a silla. La propietaria nos va a escuchar. ¡Ey, Emi, ¿qué quieres? Hom. Mao había arrojado una toalla de baño sobre la cara de Emi. Puedes usar eso si quieres. Si necesitas una almohada, sigue adelante y levante las toallas allí. Voy a prestar mil yenes para que salgas de aquí antes de que los trenes arranquen, ¿de acuerdo? Apretando los dientes, Emi aceptó a regañadientes el billete arrugado, que Mao sacó de una bolsa de plástico que claramente había comprado en la tienda de 100 yenes. Emilia. Esa es una donación real de los recursos personales del Rey Demonio. Te ordeno que lo trates con el respeto que merece. Cállate, lo sé. No pedí nada de esto, ¿de acuerdo? Gracias por dinero. Tu pequeña. Así ya parecía lo suficientemente enojado como para que saliera vapor de sus oídos en cualquier momento, pero Mao no le prestó atención ya que tomó su propia sábana fuera del armario. Observándolo, Emi se envolvió con su propia toalla y se sentó en el piso. Todos pueden ser japoneses normales ahora, pero, aún así, ella no era tan descuidada como para quedarse indefensa en el foso del rey demonio. Tirando de la toalla para protegerse, encontró que estaba recién lavada, con un olor sorprendentemente agradable. Este es el mismo detergente que uso. No empieces a quejarte de lo rígido que es. Así ya se niega a comprar cualquier suavizante. Mao se dio vuelta en el piso mientras hablaba, sus orejas habían palpado arriba en los silenciosos murmullos de Emi. Yo yo solo estaba diciendo, no necesitaba una respuesta y pensando que ella no estaba quejándose para conseguir otra, Emi le dio la espalda a Mao, haciéndose una bola incluso más apretada. Sí, sí. Tú también te acuestas, así ya. Oye, Emi, no te preocupes por el bloqueo, la puerta está detrás de ti, ¿de acuerdo? Gente de la noche, en unos momentos, Mao estaba profundamente dormido. Por un momento, Emi estaba asombrado de lo rápido que se hundió. Así ya, sin embargo, evaluó a la pareja poco probable frente a él. Ten en cuenta que todavía no he bajado la guardia. Intenta cualquier cosa maliciosa y serás tú quien pague el precio. Buenas noches a ti. Con esa despedida bastante extraña, se acostó y rápidamente se durmió. Él mismo, una de las pocas formas en que el sirviente se parecía al amo, actuaron con tanta cautela a su alrededor y ahora se habían quedado completamente abiertos en su sueño. Los observó dormir por un momento, pero pronto encontró la idea de quedarse vigilante frente a estos cadáveres sin sentido, comatosos, demasiado tontos para considerarlos. Pronto, ella también se había acostado. Voy a tener que cancelar mi tarjeta de crédito, miedo, mi tarjeta bancaria, también. Hoy, ¿cuántos boletos me quedaron en mi pase? Recordando todas las necesidades de la vida que tenía en ese bolso, la hacía sentir incluso más sombrío. ¿Por qué estoy haciendo esto? Solo ella podía escucharse a sí misma susurrando esta declaración final antes de su fatiga y las emociones la llevaron a la tierra de los sueños. Alrededor del momento en que la respiración de Emi se hizo más lenta y rítmica, Mao habló, con sus ojos aún cerrados. Somos un equipo de dos, pero parece que ella está sola, ¿eh? En efecto, también fuimos bastante miserables al principio, ¿no? Y ella tuvo que lidiar con todo eso por ella misma. Lo piensas de esa manera, no voy a ser su amigo. No, pero me siento mal por ella. Te has vuelto amable, Su Alteza Demoníaca. Solo por el momento, así ya. Le hice prometer que no me rodearía más lejos. Bueno, que así sea, entonces. Exactamente. Entonces, ¿eh? Por el rabillo del ojo, Mao notó algo que brillaba en el aire. ¿Qué es? Tenemos un mensaje de texto. Mao levantó el teléfono de donde fue arrojado por última vez en el piso. La pantalla mostraba dos nuevos mensajes. U. Uh. Uno es de aquí, oye, deja de mirar. Mao se apartó de Asilla, quien también estaba tratando de mirar en la pantalla. El otro es de un número desconocido. Raro, era de una fuente no registrada, una dirección de correo que parecía ser una mezcla aleatoria de letras y números. Ya sea spam o el mal número, pensó Mao, al principio. Su Alteza Demoníaca. Asilla se movió para hablar mientras observaba que los ojos de Mao crecían repentinamente, se puso serio. Oye, Asilla. Esto es una especie de locura, ¿no? Tengo casi el mismo texto en al mismo tiempo, de alguien que conozco y de alguien que no conozco. Los textos de Chio y el remitente desconocido parecen casi encajar juntos. Los terremotos continuarán. Ten cuidado, Mao, va a haber otro terremoto. ¿Qué debería hacer? Chio, capítulo segundo, el rey demonio va a una cita con esta chica del trabajo. Cuando Mao y Asiya se despertaron a la mañana siguiente, Emi ya se había ido. Su toalla de baño estaba cuidadosamente doblada y colocada sobre la lavadora. La llave de la puerta principal estaba en el piso debajo de una ventana y al lado del fregadero de la cocina, ¿qué es eso? ¿Algún tipo de plato en escabeche? Era un tazón pequeño de conyaku picado y pepino, mezclado con pasta de vinagre y miso. Así ya no recordaba haberlo preparado. Su forma de pagarnos por el alojamiento, tal vez... Aquí, permítame probar el veneno. Retirando la envoltura de plástico sobre el tazón, así ya lanzó una rodaja de pepino en su boca. HMM, ella es nuestra enemiga, sí, pero también es una cocinera dotada, ¿es bueno? No le encuentro ningún defecto, mi señor Wu. Uh. No suelo comer nada, así con vinagre mientras hablaba, Mao tomó una pizca para sí mismo. Sin embargo, me pregunto qué hará la llave en el piso, si tuviera que adivinar, ella abrió la ventana, cerró la puerta con llave, luego la arrojó de vuelta a través de la ventana. Las rejas sobre las ventanas quedan al pasillo. De todos modos, hubiera evitado que alguien entrara. Impresionante. El héroe es una mujer de alta moral, así ya resopló burlonamente mientras recogía la llave del suelo. ¿Y qué hubieras hecho si fueras ella? Sencillo. Habría cerrado la puerta con llave y habría llevado la llave conmigo. Diabólico. Tu punto de ser. Emi estaba a salvo en la habitación 501, en las alturas del condominio Eifukucho, a siete minutos de la estación de Eifukucho en la línea de ferrocarril Keio yo no casera. Y Emi todavía se estaba pateando a sí misma por quedarse dormida antes de que comenzaran los trenes a correr de nuevo. Puede que solo haya sido un apartamento de mala muerte, Villa Rosa solo de nombre, pero todavía era el castillo demonio, un oscuro dominio del mal supremo. Ella había sido descaradamente imprudente en su comportamiento. Además, era el asqueroso dinero del rey demonio el que pagó por la tarifa del tren. Ella apretó los dientes con frustración. Me siento tan inmunda, pero ella necesitaba el dinero restante para la tarifa a Shinjuku. Hoy fue otra jornada de trabajo. Ella podría retirar dinero fácilmente con su libreta y el sello, pero el banco de Emino tenía sucursales cerca de Ifukucho. Apresuradamente, avanzó a prisa por la ducha, ansiosa por quitarse el hedor de los antiguos tatamis que bordeaban el castillo demonio. Tenía tiempo suficiente para tomárselo con calma esta mañana, pero el pensamiento de demonios, la corrupción que se abría paso a través de sus poros hizo que su sangre se congelara. Al saborear el agua caliente y limpiadora, Emi de repente se llevó una mano a la cabeza. Justo donde Mao la tocó mientras esquivaban explosiones mágicas. Ella recordó, un escalofrío de disgusto cruzando su espina dorsal, como Mao virtualmente palmeó su cabeza como una pelota de baloncesto. Suerte que había pensado en comprar una nueva botella de champú. Gastó dos veces del tiempo habitual en jabonando su cabello, corrió el acondicionador profundamente en su cuero cabelludo, siguiéndolo con un tratamiento de cabello completo. Metódicamente, frotó una barra recién comprada de hidratante médico. Frotó jabón de belleza repetidamente contra cada área donde los dedos de Mao la tocaron, como si estuviera contaminada por alguna enfermedad horrible. Pronto, casi la mitad de la barra se había ido. Caminando desde la ducha hasta la sala de estar mientras quitaba el exceso de agua. De su cabello con una toalla, tomó un control remoto de una mesa baja. Cubierto con un paño estampado de flores y prendió el televisor. Japón, como nación, siempre fue demasiado sensible a los delitos relacionados con armas, no importa qué tan lejos los hechos tuvieron lugar. Sus disparos fueron, por supuesto, de naturaleza mágica, pero todavía habían hecho agujeros en el asfalto, rompió una señal de tráfico y destrozó un obturador de protección. Sí, algo como eso que tuvo lugar en el medio de Tokio, era natural que fuera la mejor historia una vez que los programas de Noticias de la Mañana se pusieron en marcha. MHK estaba transmitiendo un informe de tráfico para los sistemas de trenes y carreteras. El JR y las líneas de trenes privados funcionaban a tiempo, por lo que Emi no debería tener mucha dificultad para montar la línea de Keio y no para trabajar. Después de un momento, el programa cambió a las Noticias de la Mañana. Como era de esperar, el tiroteo dominaba. Comenzaron con una toma de la intersección en la que Mi había hablado con Mao la noche anterior, ahora con cámaras y reporteros de televisión. La policía había cerrado la intersección, alineando con cinta amarilla de no cruzar. Imágenes del inocente obturador del edificio, ahora torcido en una forma irreconocible, se insertaron en la cobertura aquí y allá. Los reporteros usaron el término disparos, pero dijeron que no había más detalles descubierto hasta el momento. Cambiando a través de los canales, Emi encontró en gran parte la misma historia en otras partes. Entonces, wow, son ellos. Mao y así ya eran claramente visibles entre la multitud de espectadores en una de las tomas de cámara. Emi resistió el impulso instintivo de apagar el televisor. Estuvieron en pantalla solo un momento, pero parecía que estaban discutiendo algo el uno con el otro, con sombrías miradas en sus rostros. Quizás Mao estaba explicando la escena a la silla. Y una bicicleta con dos neumáticos desinflados fue abandonada en medio de la intersección. Los detectives de la policía están en medio de determinar el propietario de la bicicleta, ya que creen que puede tener algo que ver con el caso. Los ojos de Emi se abrieron de par en par ante el guión del reportero en escena. Idiota, por eso se veían tan sombríos. Es de suponer que no pensaron que a nadie le importaría mucho todo esto. Él debe haber pensado que estaría bien pasear por la mañana temprano elegantemente y luego recoger la bicicleta. Y ahora míralo. No pasaría mucho tiempo antes de que la policía tomara la bicicleta y descubriera a quién le pertenecía. Y a partir de ahí, no pasaría mucho tiempo antes de que eliminaran a Sarao. Mao, acechando dentro de Villa Rosas a Sazuka. Bueno, no es mi problema. Con esa conclusión, ella regresó al baño para secarse el cabello, dejando el televisor encendido. Mao fue la víctima aquí, después de todo. No le importó mucho a Emi si la policía pensaba que estaba relacionado con el tiroteo. De hecho, ser arrestado sería nada más que buenas noticias para ella. Después de unos minutos, las noticias pasaron a un informe sobre una serie de horas robos de tiendas de conveniencia y atracos a mujeres y ancianos, aparentemente llevado a cabo por un maníaco enloquecido y con ropa extraña. Escuchando a los detalles escabrosos fue suficiente para oscurecer el estado de ánimo de Emi de nuevo. Algunos días, se sentía como si una cosa deprimente se amontonara sobre otra. Emi era una empleada contractual a tiempo parcial para un centro de llamadas. Su oficina estaba en una sucursal de Dokogemo, un proveedor de teléfonos celulares a nivel nacional, ubicado en un distrito comercial a unos 10 minutos de la salida este de la estación de Shinjuku. Su departamento maneja principalmente el procesamiento de quejas y el servicio al cliente. Muy pocas personas, incluso el tipo de personas que voluntariamente trabajaron en los centros de llamadas, activamente fueron voluntarios para el departamento de quejas. Por eso ella consiguió eso para su primer trabajo en el mundo, y porque todavía lo sostenía ahora. Al estar constantemente escaso de personal, el departamento pagó generosamente. Alguien como Emi, con una voz atractiva y un chip en su hombro, era un recurso invaluable, además, Emi estaba dotada de la capacidad de comprender todos los idiomas hablados en el mundo. Incluso cuando la saludaban en un lenguaje que nunca había escuchado antes, su cerebro tenía un tipo de capacidad telepática para entender al menos el esquema general. Todo lo que ella tenía que hacer era responder con sus propias emociones generales, y la persona que llamaba entendía. Para un observador imparcial, esto aparentemente se interpretaría como su fluidez hablando inglés, francés, coreano, chino, cualquier cosa. Al entrar en el vestuario de la oficina, Emi se puso su uniforme. Un chaleco gris, una falda apretada, una blusa y una cinta en forma de moño. Entonces puso la hora para ella misma en el sistema de la empresa y se sentó en su cubículo asignado. Al no ser una empleada a tiempo completo, aún no se le había otorgado su propio escritorio, pero dada la escasez crónica de personal del departamento, por lo general encontró a ella misma entre la misma isla de cubículos. Buenos días, Emi. Oh, hola, Rika. Rika Suzuki había llamado desde el asiento adyacente. Su número de empleada fue solo un lugar al lado de mí, por lo que siempre se encontrarían sentadas una junta a la otra cuando ambas estaban de servicio. Su corto cabello castaño era una combinación inteligente para el uniforme gris. Oye, ¿has oído hablar de ese tiroteo loco? Eso fue justo cerca de ti, ¿no es así? El latido del corazón de Emi se aceleró por un momento, pero nunca fue el tipo de chica para llevar sus emociones en su manga. Bueno, tres trenes se detienen, pero, sí, ¿o? Oh. Bueno, aún así, una batalla de armas justo en el medio de Tokio. De locos, no es así. Japón va a irse por los tubos en poco tiempo si eso continúa. Las noticias de la mañana simplemente informaron que los disparos fueron realizados, pero en la mente de Rika ya se había convertido en un baño de sangre de película de acción. Y, ya sabes, ha habido todos estos terremotos últimamente, hay algunos extraños robando a la gente en la calle, es indignante. Todo el mundo volviéndonos locos, y nos está arrastrando a todos con eso. Oh. Hay un nuevo lugar de curry que hace su apertura hoy, ¿oíste sobre eso? Emi ya estaba acostumbrada a las nuevas direcciones inesperadas en las que las mujeres de este mundo de repente podrían tomar una conversación. No, no lo hice. Una de las grandes cadenas en Shimokitazawa abrió una nueva ubicación. ¿Quieres unirte a mí para el almuerzo, tal vez? O oh no, pero si es popular, no habrá una fila y esas cosas... Valdrá la pena. Desde que llegó a Japón, Emir había sido sorprendida en varias ocasiones por la vasta variedad de sus cocinas ofrecidas. El curry, en particular, fue una revolución para ella. Sus sentidos y sus papilas gustativas cuando lo probó por primera vez, superó todas las expectativas que ella alguna vez tuvo de un buen almuerzo. Ese asombro se mantuvo hoy, durante mucho tiempo después de que ella se había acostumbrado a otros aspectos del estilo de vida japonés. La invitación de Rica la tentó profundamente, pero por hoy, con dolorosa renuencia, se encontró sacudiendo la cabeza. Bueno, es triste decirlo, no tengo tiempo para hacer cola hoy. Perdí mi bolso. Oh, de ninguna manera. De verdad. La reacción de Rica fue tan grandiosa, que a mí le preocupaba que ella se volcara sobre la silla de la oficina. Sí, y también tenía todo. Boleto de tren, tarjeta bancaria, tarjeta de crédito, así que tengo que ir a visitar mi banco para lidiar con todo eso y retirar algo de dinero. Oh, no, sí, no hay que esperar para almorzar hoy, entonces. Lo siento por eso. Oh, no hay problema, no hay problema. Así que solo quieres ir a Madgies o lo que sea en su lugar. O no, cualquier cosa menos Malgiez. Para Emi, Rika era más que una simple compañera de trabajo, era la primera amiga que había encontrado en este mundo. Su influencia fue parte de la razón por la que Emi había caído en el hábito de decir Malgiez en lugar de Ronald, por ejemplo. Mao la había señalado por no tener amigos, pero lo único que le faltaba en la tierra, eran los amigos de Ente Isla. Una lástima que no haya conocidos cerca del barrio de Atagaya en Sasazuka. Entonces, tal vez ella no habría pasado por toda esa angustia de la noche a la mañana. Será mejor que canceles todas esas tarjetas pronto, ¿no? Ya les puse un alto temporal, sí. Es mucho lo que puedes hacer a través del teléfono. O oh, ya veo bueno, solo nombra el lugar, Emi. Está en mí hoy. No quiero dejarte con el corazón roto, después de todo. Ah, no tienes que hacer eso. Continuaron de esta manera hasta que sonó la campana de inicio. Emi verificó el correo en su PC asignada, donde los problemas especiales para tener en cuenta estarían esperando. La primera señal de llamada ya había sonado fuera de un cubículo u otro. Siendo una subsidiaria de Docodemo, las llamadas fueron naturalmente sobre temas relacionados con celulares. El informe de la mañana menciona que el servicio telefónico había sido eliminado por un período noche en parte del centro de la ciudad debido a cuestiones eléctricas. Si alguien tiene ganas de quejarse hoy, esa sería la razón principal. Emi podía escuchar a Rika suspirar en el próximo puesto. Claramente ella pensaba de la misma manera. Emi recibió su primera llamada prácticamente en el momento en que configuró su terminal en modo de espera. Una anciana, que tiene problemas para entender la jerga en el manual de instrucciones. Después de guiarla educadamente a través del problema, ella recibió otra llamada cinco minutos después. Fue una transferencia de otra estación con un código de idioma extranjero adjunto. El departamento se resistiría a admitirlo, pero el personal confió casi en su totalidad sobre Emi por todo el apoyo no japonés. Aparentemente era un hombre chino que no podía leer el manual japonés y decidió simplemente probar el número de teléfono impreso en la parte posterior. Y así continuó el flujo de consultas, Emi manejó cada una de manera rápida y eficazmente. Cuando se dio cuenta del reloj, ya estaba cerca de su hora de almuerzo. La carga de llamadas siempre tiende a disminuir un poco una vez por la tarde. ¡Uh! Hay tantas quejas hoy. Rica estaba gimiendo en el cubículo adyacente. Es decir, intenta al menos hacer un esfuerzo para averiguarlo tú mismo, abuelo. Dice Rica, después de pasar más de una hora luchando contra un hombre de mediana edad. Acusando al manual de exceso de criticidad, todavía tenía una sonrisa tensa en su cara mientras golpeaba su puño contra el escritorio varias veces. Entonces, vas a ir a otro lado además del banco hoy, Emi. Un, en los últimos días, había rechazado las ofertas de almuerzo de sus compañeros de trabajo para que ella pudiera pasar tiempo espiando a Mau. La mera idea de continuar la vigilancia la llenó de indignada rabia. No, solo el banco. Vas a Kakui también, ¿verdad? Ya que necesitas cancelar esa tarjeta. Entonces, ¿qué tal si echa un vistazo a ese nuevo lugar de okonomiyaki al lado de Kakui? Las multitudes probablemente están un poco reducidas allí por ahora. Suena bien. Dame un segundo, ¿vale? Necesito comprobar dónde está la sucursal del banco más cercana. Es HMM. Otra transferencia de llamada en un idioma extranjero apareció en la terminal de Emi. Oh, o oh, oh, odias ver eso antes del almuerzo. Oye, así es la vida. El momento individual detrás de las pausas para el almuerzo depende de cuántas personas estaban en el personal cada día. Un empleado del centro de llamadas lo suficientemente desafortunado como para tener un cliente particularmente hablador podría terminar viendo su descanso empujado a después en la tarde. Emile mostró una sonrisa tranquilizadora a la obviamente irritada Rica, ajustó sus auriculares y preparó su saludo estándar en inglés. Gracias por su paciencia. Este mi Yusa del equipo de atención al cliente de demo ¿Cómo puedo, Yusa? ¿Eh? Un, ¿sí? La voz suave y apagada que recitaba el apellido de Emi estaba claramente hablando japonés nativo, algo bastante obvio incluso con dos sílabas cortas. Sí, esta es Yusa. ¿Cómo puedo ayudarte? Yusa, ¿verdad? Ya eres una mujer japonesa en toda regla, ¿verdad? Emilia la héroe. Ah. Emi se quedó sin aliento. Ella trató de mantener a Rika en la cabina adyacente para que no se diera cuenta de su shock, pero un escalofrío todavía corría hacia abajo y a través de su garganta. ¿Puedo preguntar quién llama, por favor? Alguien que sabe del héroe y el rey demonio. Y alguien que es impulsado a destruir a los dos. En mí no tenía ningún recuerdo de esta voz. ¿Así que estabas intentando utilizar la red anoche? Fue inesperado ver al héroe y al rey demonio comprometidos en operaciones en conjunto. Sí. También fue una situación muy lamentable para nosotros, eh, 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 podría imaginarlo. Puedes considerarme un asesino, uno enviado desde Ente Isla. Y puedes considerar nuestro encuentro anoche como mi modo de presentarme. Era difícil hacer movimientos audaces. Ella no tenía idea de quién era la persona el otro extremo de la línea. Entonces, hizo aún más confusa la declaración. Estoy aquí para eliminar a Satanás, el rey demonio y Emilia la héroe, en el mundo al que han viajado. Es tanto mi misión como la voluntad de Ente-Isla que Emi, Emilia, ya no pudo ocultar el shock. ¿Por qué Ente Isla, la tierra que volvió a la paz y la estabilidad por la mano de los humanos, la quiere muerta? Yo, me temo que no podremos dar una respuesta a eso sin mayor consideración, ¿eh? Consideración, ¿verdad? Estoy muy interesado en ver qué es lo que el héroe y el rey demonio han dejado de considerar, a juzgar por la forma en que metieron su colas y huyeron de un ataque tan simple. La voz pareció resonar siniestramente, como si resonara desde las profundidades de oscuridad. Emir reconoció ese tono. Solo podía venir del mundo demonio. De repente, su mente estaba fría, serena, mientras recuperaba su heroica calma. Ninguno de los generales de Satanás sobrevivió aparte de Alciel. ¿De qué parte del reino demonio eres? Puedes intentar sorprenderme para que me someta con tus palabras elevadas sobre la voluntad de Ente Isla. Pero nunca me desconcertará. No tengo tiempo para los chismes de un monstruo. Ya veo. Una pena que elijas no creerme. Nos reuniremos de nuevo. Pronto la conversación terminó antes de lo que ella esperaba. Con un profundo suspiro, Emi se quitó los auriculares. Rica, en el asiento adyacente, miró con incredulidad, sin tener idea de lo que Emi estaba hablando o de qué tipo de conversación estaban teniendo. Emi se volvió hacia ella. Hay de todo tipo en este mundo, ¿no es así? Supongo que sí. Rica aún parecía escéptica, pero aparentemente decidió que el tema no valía la pena. Pronto llegó su hora de almuerzo. Rica le sonrió a Emi, sus ojos aún traicionaban su curiosidad un poco. Oye, lo siento. Entonces, ¿qué querías hacer? ¿Quieres almorzar primero? El banco estará ocupado ahora mismo de todos modos, claro, Emi. Si eso te funciona. Dirigiéndose al vestuario, colocó su teléfono, libreta y sello. Dentro de un pequeño bolso. Justo cuando estaba a punto de irse, su teléfono comenzó a sonar. Su corazón saltó un latido. Ella había puesto una cara fuerte, pero esa misteriosa llamada de antes, sin duda, había echado a perder su vida en Japón. ¿Es ese tu teléfono? Sí, comprobando la pantalla, era de un número de línea fija desconocido dentro de Tokio. ¿Vas a contestar? No lo sé, tengo un mal presentimiento. El teléfono siguió sonando. No había nada más que hacer. Hola. Hola. ¿Es este el celular de Emi? Yusa. Los nervios de Emi se aflojaron un poco. Era una voz diferente, un sonido amistoso, de un hombre de mediana edad. Sí. ¿Puedo preguntar quién es? El hombre tenía noticias inesperadas para ella. Pido disculpas por molestarte. Esta es la llamada del Departamento de Policía de Yoyoji, ¿eh? Emir hervía lentamente dentro de la sala de espera a la que había sido conducida. Sus cejas se fruncieron profundamente en ella. La frente, como cincelada. El mal genio tan simple en los ojos de Emi era suficiente para hacer que incluso la oficial femenina de la recepción del Departamento de Policía de Yoyoji eligiera mantener su distancia. Lamento hacerte esperar. Finalmente, un oficial uniformado entró en la sala de espera y saludó a mí, que carecía de la paz mental psicológica para devolver el favor al momento. Realmente aprecio que te tomes el tiempo para venir aquí. Hay un todo proceso que tenemos que pasar, ¿entiendes? Sí, un, primero que nada, si pudiera verificar su identificación, gracias. Ahora, si pudiera escriba su nombre y dirección en este papel y coloque su sello aquí, empezaba a preguntarse por qué se molestaba en traer su tarjeta de seguro. Y sello con ella hoy. Se suponía que la ayudarían a conseguir otra tarjeta bancaria, pero ahora aquí estaba ella, esperando y esperando y esperando. Emil firmó el documento, casi aplicando suficiente presión para rasgar el papel aparte, luego rompió su sello en la almohadilla de tinta antes de prácticamente estamparlo a través del mantel y del escritorio. Ligeramente desilusionado por esta pantalla, pero sin darse cuenta de lo que lo estaba causando, el oficial continuó sonriendo tan sinceramente como pudo a este ciudadano respetuoso de la ley. Correcto. Eso debería hacerse cargo de la transferencia de documentación. El señor Mao y el señor Asi ya están esperando en otra habitación, por lo que puede seguir adelante y salir juntos. Podríamos necesitarte de vuelta aquí más adelante si nos enteramos de cualquier cosa, sin embargo, no me voy con ellos. Emí gruñó al oficial como un tigre enjaulado. Ah, ah lo siento por eso. No podríamos pensar en nadie más, así que nosotros realmente, realmente deseamos evitar confiar en ti para esto. Pero, Mao y así ya hicieron todo lo posible por mantenerse frescos cerca de la entrada de la estación de policía. Cuando ese detective apareció en la puerta, hombre, nos estábamos volviendo locos. Yo no tenía idea de que pudieran rastrear nuestra dirección desde mi bicicleta. Eso un gran trabajo de la policía. ¿Y el héroe realmente estaba fingiendo su edad? También sí, como dije, no. No puedes hacer algo como alquilar un condominio si eres menor de edad, no a menos que tengas algunas garantías y la aprobación de tus padres. No sé qué tipo de truco logró ella, pero pensé que tenía que estar registrada como adulta, al menos 20 años. Gracioso es eh? por lo general, las personas redondean su edad hacia abajo si quieren mentir al respecto, de hecho. A menos que ella quisiera comprar un poco de cerveza. Podría ser ese el principal motivo, tal vez. No importa. El repentino grito agudo de Emi hizo que Mao y así ya se acobardaran ante ella, cubriéndose las orejas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Ella estaba temblando de ira en este punto. ¿Por qué yo, el héroe de Ente Isla, tengo que servir como referencia de identificación personal para un manojo de demonios? Cállate. Estás siendo demasiado ruidosa. Sonriendo distraídamente a las personas que los miraban, Mao empujó a Emi fuera de la estación. ¿Qué quieres de nosotros? Te dije que no podíamos pensar en nadie más. Había pensado en la señora Kisaki en Ronald, pero incluso si mi señor era el víctima aquí, temí que ella lo despidiera por sus problemas con la ley. Ah, dudo que Kisaki sea ese tipo de manager, pero no, no quiero molestarla a ella tampoco. Pero Emi estaba singularmente desinteresada en sus excusas. Además, prestar una oreja a las mentiras maliciosas de un demonio la convertiría en un héroe muy indigna. ¿Qué? Así que está bien molestarme, entonces. Bueno, Ey, ¿es el trabajo del rey demonio molestar al héroe? No es así. Emi se pasó una mano frustrada por el pelo. No tenía que parecer tan engreído acerca de eso. ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? No fuiste a husmear a mi teléfono anoche, ¿verdad? Por supuesto que no. Tuviste que escribirlo cuando nos llevaron a la estación la última vez, ¿recuerdas? Está bien, pero, pero ¿por qué tuviste que llamarme? No había nadie más. ¿Qué quieres de nosotros? No tenemos ningún amigo, tampoco. Además, vamos, te dejamos dormir la noche anterior. Oye, ese es tu uniforme de trabajo, por cierto. ¿El héroe es una secretaria o algo así? Eso es muy bonito, ¿quién te preguntó? Emi se arrancó la corbata de lazo del cuello y luego dejó caer la cabeza con vergüenza. Mira, cálmate, Emilia. ¿Qué tipo de héroe actúa así? No necesito que me estés dando una conferencia al cielo. Miren, chicos. Es el comienzo del mes y su refrigerador está absolutamente estéril. Te llamaron el mejor estratega de las fuerzas demoníacas. Ja que no tienen presupuesto o algo así, idiotas. Ur al cielo cayó al suelo, al parecer sufriendo heridas mortales de este brutal golpe verbal preciso, quejándose de algo que no es culpa suya mientras él también lo hizo. ¿Podrían, cuidar de ustedes un poco más, por favor? Alguien me hizo amenazas de muerte por teléfono hoy. Y tú estás siendo un objetivo también, rey demonio. Mejor ten cuidado, ¿entiendes? ¿Qué? Ignorando la pregunta de Mao, Emi se puso una mano en la cadera e hinchó su pecho, y le señaló con un dedo recto. ¿Lo entiendes? Te lo advierto, de acuerdo. Pero no te olvides de esto. Soy el héroe, y voy a matar al rey demonio y guiar a la isla, una era dar de paz. Bueno. Aprecio tu entusiasmo, pero por favor, trata de no olvidar que estamos en público. Mao parecía frenético. Así ya estaba rodando por el suelo, llorando. Y en mí continuó golpeando con el dedo a Mao, despotricando con la voz estentoria de un rantero de nacimiento natural. De repente, Emi notó que los oficiales y visitantes la miraban fijamente. En un instante, toda la región entre su cuello y los extremos de sus orejas brillaban intensamente en rojo. Yo, yo, uh, mira, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que quiero decir. Gracias por la advertencia, Emi, ignorando la respuesta apática de Mao, giró su pequeña bolsa de mano y se alejó rápidamente, haciéndola escapar. Yo, y ella. Nos están persiguiendo a los dos e inclusive llamaron, ¿eh? Mao se tomó un momento para recoger a Asilla, herido de muerte, del suelo. Contrólate, Asilla. No. No fue mi culpa, mantuve un libro de contabilidad perfecto, anímate. Mira, vamos a casa. Necesito encontrarme con Ki más tarde. Maldita sea. Esos policías me hicieron perder tanto de mi día libre. Pero funcionó bien al final, no es así. Incluso arreglaron las llantas desinfladas para ti. No fue suficiente para evitar que Mao gimiera mientras él giraba sobre su recuperada bicicleta de vuelta a casa. Fue interrogado por la policía, sí, pero fue tratado estrictamente como víctima de un ladrón pasajero, no un sospechoso de tiroteo. La razón que dio por la bicicleta abandonada en la intersección no fue exactamente su momento más elocuente como rey demonio. Yo, U, uh, estaba asustado, no sabía qué estaba pasando, así que la abandoné y corrí. El oficial que los interrogaba lo aceptó sin una pizca de sospecha. Él incluso dijo que sentía pena por ellos. Una total humillación. De vuelta en su apartamento, el rey demonio y su ayudante de campo discutieron sus problemas actuales más urgentes. Los textos que recibieron la noche anterior de Chio y un número desconocido, los dos discutieron de los sismos. Mao había respondido a ambos, pero el misterioso texto se cayó después de eso. Mientras tanto, Chio escribió: No estoy jugando y no es una broma. Creo que viene un terremoto. Chio fue un poco difícil de descifrar el significado detrás de tal recorte de respuesta. Por un lado, ¿por qué firmó su nombre al final de cada texto? En emoji, al menos, Después de unos cuantos textos más, Chiyo aclaró que creía que un terremoto tuvo un posibilidad de ocurrir en el corto plazo. Ella pasó a explicar por qué, pero Mao se ofreció a encontrarse con ella esta tarde de todos modos, ya que parecía que la conversación directa era la forma más fácil de llegar al fondo de esto. ¿Qué te dijo Sasaki? Algo sobre escuchar una voz, ¿eh? La voz de un hombre. Ella dijo que le estaba dando algún tipo de advertencia extraña o alguna cosa. Eso no tiene sentido. Esto no es una película o un anime. No ves que las chicas de secundaria de repente reciben mensajes telepáticos de la nada. Sí, pensé que ella también estaba teniendo extraños delirios adolescentes, al principio. Mao sonrió con gravedad. La cuestión es que pensé que tendría una historia más grandiosa detrás de eso, pero al parecer, Ki comenzó a tener experiencias extrañas una vez que fue contratada en Gronald, una vez que hizo contacto contigo, mi señor. ¿Fue entonces cuando empezó? Hacer contacto no es exactamente el término que usaría, pero se podría decir eso, si sí. ella comenzó a escuchar un sonido en sus oídos, y cada vez que había un terremoto, sería enorme solo en el área alrededor de aquí. Tú sabes, yo tal vez no lo parezca, pero sigo siendo el rey del reino de los demonios, ¿verdad? Absolutamente. Y claro que no, mi señor. Es decir, no sería extraño en absoluto si incluso mi mera presencia estuviera teniendo un efecto en las personas y las cosas que me rodean. Soy el rey demonio, después de todo. Un observador inconsciente podría ser excusado por pensar que Mao era el que tenía extraños delirios adolescentes en este punto. Pero en ese caso, ¿por qué no está afectando a nadie más en el personal de MGRONALD? ¿Quién sabe? Tal vez simplemente no se hayan dado cuenta. Oh, es totalmente posible que aquí solo está imaginando cosas. Pero nos atacaron un poco con rayos de magia, y en mí también tuvo esa amenaza de muerte, ¿verdad? No sé con quién estamos peleando, pero es posible que se hayan dado cuenta de quiénes somos para poder poner más presión sobre nosotros. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, ¿crees que Chio podría ser parte del grupo de avanzada del enemigo? No quiero pensar eso, pero, sí, de todos modos, tenemos que explorar cada posibilidad, no importa lo remota que sea, entiendo, su Alteza demoníaca. Pero, en ese caso, deseo acompañarte. Si el que te atacó anoche está involucrado en esto, sería mejor tener tantos ojos como sea posible en la calle. Ah, solo quieres ver aquí, ¿no? Mao le provocó a Silla, con una mirada pícara en su rostro. Así respondió con una burla desafiante. Si pudiera, su alteza demoníaca, si no estuviera vigilándolo, tengo una pequeña duda de que olvidaría cómo está vacía su cuenta bancaria y cómo tratarás a Sasaki haciendo todo tipo de cosas en un intento burdo de mostrarse. Y si nuestro enemigo aparece, si no lo descubrimos y lo enviamos rápidamente, te convertirás en el hazme reír del reino de los demonios. Oh, mira, el rey demonio está coqueteando con un adolescente. Incluso el poderoso rey demonio cayó en silencio contra una lógica tan infalible. Entonces, ¿dónde y cuándo planeas encontrarla y cuánto tiempo estarás fuera? ¿Qué eres, mi madre? Dijo que tenía algún tipo de actividad en el club después de la escuela, así que nos reuniremos en la estación de Shinjuku, salida este a las 5 a, así que tenemos tiempo. Vamos, Su Alteza Demoníaca. ¿Eh? Mao miró, desconcertada, cuando así ya comenzó a irse de nuevo, solo unos minutos. Después de que llegaron a casa. Debemos ir de compras, y luego a la peluquería. Seguramente, su alteza demoníaca, no pretendía salir en una cita con tu cabello desordenado y de la cabeza a los pies del armario uniclo. ¿A quién le importa mi ropa y esas cosas? Vamos a tomar un café, hablar un poco, y luego adiós. No tenemos que hacerlo aún. Un... Si una joven se enfrenta a problemas, nunca se dignaría a discutirlo con nadie más que su amigo más cercano. Ni siquiera sus padres. Seguramente su Alteza Demoníaca entiende el significado detrás de confiar tales secretos íntimos, cercanos a otra persona. Habiéndolo puesto sobre él de esta manera, podía ver la lógica. Está, bien. Seguro, maravilloso. Y odiaría pensar que una chica humana pensaría que mi noble maestro no le importa nada cómo se ve en su día libre. Debes tener una presencia duradera en todo momento. La ropa, mi señor, hace al hombre. Mao finalmente encontró algo para decir de vuelta mientras así ya caminaba paso a paso fuera de la puerta. Haré que te arrepientas el día que reprendiste mi ropa. Y reprenderá un hiclo, la franquicia de prendas de más rápido crecimiento en todo Japón. El centro de llamadas de Gokodemo estuvo abierto hasta las 5 de la tarde. En fines de semana y días festivos. La propia Emi salió de la oficina media hora después. Gracias a Mao y así ya desperdiciando la totalidad de su hora de almuerzo en moda extravagante, su desempeño en el trabajo a lo largo de la tarde fue severamente de falta de entusiasmo. Había palidecido lo suficiente como para que Rika, en el lado adyacente, creciera su preocupación por su salud. Oye, ¿por qué no te vas un poco temprano hoy? Sí, creo que debería. No sé si sucedió algo, pero intenta sentirte mejor, ¿de acuerdo? Gracias, Emi sonrió débilmente. Cuando Rika la despidió, Emi se hundió en el ajetreo y el bullicio de Shinjuku, moviéndose contra las constantes oleadas de personas mientras caminaba. ¿Qué gran crimen había cometido, que solo podía pagar sirviendo como referencia personal para sus enemigos jurados? Ella había estado flotando impotente en medio de las corrientes de castigo de la sociedad moderna, y lo siguiente que ella sabía, es que ahora había varios documentos oficiales, firmados por el gobierno alegando que tenía una relación de amistad con el rey demonio. Fue la humillación definitiva. La entrada de la línea que yo que estaba sola en la salida oeste de la estación Shinjuku. Desde la salida este, prefería usar un corredor subterráneo que la mantenía yendo hacia adelante sin ser interrumpida por las señales de tráfico y el exceso de multitudes. Hoy, sin embargo, la empinada escalera que conducía al corredor parecía nada menos que el descenso a un pozo de oscuridad. No puedo soportarlo. Por eso, mientras descendía los escalones, esperaba descartar la figura que había notado por un momento, pasando por ella en medio de las tiendas y restaurantes a un lado, como producto de su agotamiento. Pero ella reconsiderado, sintiendo que su orgullo como el héroe estaba ahora en juego. Tamborileando a todo el coraje que le quedaba en el corazón, se acercó a la figura desde atrás y tiró de su hombro. ¿Qué estás haciendo aquí, Asiya? Al ver a Asilla en el centro de la ciudad de esta manera, era aún más claro cuanto más alto que el promedio era. Emi, Emi, Emi Yusa, ¿no crees que deberías tener más cuidadoso llamando a las personas por sus nombres reales delante de todos, Asilla? HH, Asilla gimió, con una expresión torcida en su rostro. Estás actuando raro en este momento. Puedo decir, incluso pensé que estabas acechando a alguien. La cara de Asilla se volvió a contorsionar aún más. Oh, bingo, ¿eh? Estoy impresionada de que la seguridad no se haya detenido para interrogarte. Emí había notado a Asilla porque estaba escondido detrás de una columna de soporte de la estación, asomando la cabeza hacia el corredor como si estuviera jugando a las escondidas con el resto del mundo. En realidad, olvido que los jugadores del escondite habrían sido mucho menos sobresalientes que eso. Es, no tiene nada que ver contigo. Dios mío. A juzgar por esa respuesta de pánico, lo había atrapado en un momento bastante malo. Algo en la mente de mí le impidió dejar el tema. Oh, es así como tratas a la mujer que te sacó de la custodia, así ya. Tú. Eso fue solo un pequeño favor. No vayas a envolverlo como a algún gran tesoro sagrado. Ustedes, demonios, ciertamente son ingratos, ¿no? Y, además, pensaron que un héroe simplemente te dejaría sin control después de que te descubriera. No lo hice, pero, por favor, déjalo ir por ahora. Nunca te dejé ir durante tus días de demonio. ¿Por qué debería empezar ahora? Optando por ignorar a Asilla por el momento, Emi exploró el área en la que estaba de pie, sobre la guardia. Ah. Espera. No. Empujando de nuevo a Asilla, Emi se dio cuenta de que el demonio anterior en el puesto de guardia estaba directamente frente a un pequeño café. Era tu típica cadena de cafés, como cualquiera de un millón de otros, pero allá, en una de las mesas que bordean el cristal frontal, wow, Emi se quedó sin aliento. Ah. Perdóname, mi señor. Así ya comenzó a gemir ruidosamente detrás de ella. Show. Oh. Alci, así ya. ¿De qué se trata? Nunca diré una palabra. Descúbrelo tú misma. Averiguar. ¿Averiguar cómo? La habían recibido con una imagen sorprendente. Era Mao y esa adolescente de Mgronak llamada Ki, conversando unos a otros como mejores amigos. No importa cómo se mirará, eran una pareja en medio de una cita. Mao incluso se había transformado a sí mismo en el proceso, parece que había saltado de una revista de moda de caballero moderno descarado. La asociación de antes y después fue más increíble que los infomerciales de pérdida de peso. ¿Tú? ¿Qu qué? La mirada de puro pesar en el rostro de Emi cuando se dio la vuelta hizo que Asilla instintivamente dar un paso atrás. ¿Qué van a hacerle a esa chica, bastardo? Ga, yo. Asilla se quedó inmóvil, aturdido por la repentina e impactante acusación alojada por esta mujer héroe, nada menos. Aquí están, dos demonios. El rey demonio desfilando alrededor de esta linda y pequeña chica de preparatoria, y tú mirando en la sombra, degenerados. Dejen. Emi, no, Emi. Por favor, solo escucha. Y honestamente pensé que ustedes dos estaban tratando de vivir vidas decentes en Japón. Chico, estaba equivocada. Ella lo entiende todo mal. No sé en qué estás pensando, pero mi señor no tiene un solo pensamiento perverso en su mente cuando él, como un rey demonio, no puede ser perverso. La lógica de Emi era innegablemente sólida. Por favor, solo escúchame. Asilla, a medio camino de las lágrimas, hizo todo lo posible por explicar la historia a la irritada Emi. La chica era Chiyo Sasaki, una empleada en el lugar de trabajo de Mao, y ella era la primera en expresar su deseo de hablar de algunas cosas con él. Mao había acordado en la esperanza de obtener pistas para restaurar su fuerza mágica y él nunca, jamás le haría daño en el proceso. Asilla trató de parecer lo más sincero posible, según los estándares de los demonios, como contaba el cuento. Emi no tenía intención de tomar las palabras de Asilla a su valor nominal, pero eran todavía lo suficiente prudente para evitar apresurarse a asesinar al rey demonio donde se encuentra sentado. ¿Qué? ves ahora con cautela? Así pidió una respuesta. Puedo ver que mi enemigo jurado se ve absolutamente ridículo, si sí, MNGHH, -H, lo siento, debería sentirlo. Pero ¿por qué tiene que ir a una cita con ella? ¿No podrían simplemente llamarse o enviar mensajes de texto? También lo pensé. Pero ella quería reunirse con él directamente, así que aquí estamos. A juzgar por lo que he visto, creo que esta chica chio tiene al menos un pase de pasajero en amo. Puedo ver eso, y eso no te molesta en absoluto. Así ya, que acababa de hacer lo que, al menos, pensó su mente demoníaca. Fue una revelación de época para Emi, esperaba mucho más de una reacción que esa. En cambio, Emi le devolvió la mirada, con las cejas altas y los ojos llenos de duda. ¿Qué? ¿Estás decepcionado? ¿No me preocupo por él en particular? N, no, yo solo, una simple chica humana, que tiene sentimientos amorosos por el rey. Demonio, lo habría considerado el pináculo de la locura, yo mismo. Yo, me pregunto qué verá esa chica en él. Ella podría conseguir algo mucho mejor. ¿Cómo te atreves a insultar a su alteza demoníaca? Soy el héroe, ¿recuerdas? Pero, sí, cualquier chica puede ver que a ella le gusta él. Es difícil decirlo desde este punto, pero ese tipo de vestido es el estilo In de este verano. Su cabello está todo recogido, como si acabara de ir al salón de belleza, y esos zapatos también son nuevos. ¿R realmente? ¿Lo son? Ya tenían 30 minutos de seguir a la pareja, así ya había sido completamente inconsciente de eso. Ah, la mayoría de los hombres probablemente ni se darían cuenta. Ella usó su guardarropa para crear un look fresco y veraniego, y lleva un aduendo ajustado para enfatizar sus curvas, de repente, Emi se detuvo. Estudió a Chio a través del vidrio frontal de la tienda, luego murmuró para sí misma. ¿Qué pasa, Yusa? Esos son grandes. Sin pensarlo, Emi se llevó una mano al pecho. ¿Qué son? La voz burlona de Asilla la hizo salir de eso. ¿Eh? N no, nada. Ser grande no te hace una mejor luchadora. Perdón. Ser más pequeña hace que sea más barato tener tus propias corazas personalizadas arregladas. Tampoco se interponen en el camino cuando te estás moviendo. ¿De qué estás hablando? Nada. Pepero, ya sabes, el rey demonio ha mejorado, eh, presentable, también, ¿no? En realidad, también tiene algo de ropa decente. No es esa basura de Uniclo. Emi forzó el cambio de tema, en parte para evitar que su propia mente viviera en ciertos complejos. Así ella, mientras tanto, miraba con orgullo. Todavía estaba problemas para descifrar el comportamiento de mí, pero al escuchar este repentino elogio por su maestro proporcionó una oleada instantánea de autosatisfacción. Ojeé algunas revistas para crear ese atuendo. No haría nada para que una chica humana piense que mi maestro se vestía como un vago, después de todo. He estado realizando trabajos ocasionales aquí y allá para ahorrar para un tiempo como este. Emi casi pierde el control de su bolso cuando se imagina el concepto. Entonces, ¿qué? ¿Qué esperas de ella? ¿Cómo debería saberlo? Simplemente los estaba siguiendo para asegurar que nadie sospechoso se acerque. Eres el chico más sospechoso aquí ahora mismo, así ya. ¿Puedes escuchar lo que están diciendo con tu oído de demonios o algo así? Al cielo, a pesar de su comportamiento desviado actual, todavía era la mano derecha del Rey Demonio, su hombre restante, el Gran Demonio General. Era una pregunta natural para Emi, dado lo que ella sabía de su verdadera identidad. Disparates. Los demonios manejamos superpoderes debido a nuestra magia. Y ahora que mi magia se ha ido, apenas podía sacar la superaudición de mi sombrero o cualquier cosa. Emi se perdió en sus pensamientos, ignorando a la mayoría de las extrañamente jactanciosas explicaciones que el gran general demonio le había proporcionado. Sería malo, muy malo, para ella si los demonios encontraran una manera de restaurar su magia. Si accedían a una gran cantidad de energía antes de que ella pudiera recuperar su propia fuerza sagrada, era difícil imaginar a Emi teniendo una manera de lidiar con eso al mismo tiempo, incluso si ella se moviera para despachar a Mao en este momento, ella no podía decir si ella retendría suficiente poder sagrado para regresar a Ente Isla, para ni decir nada o de tratar con las autoridades después, después de todo, a diferencia de Asilla, Emi todavía podía detectar la fuerza mágica dentro de Mao lo suficiente para confirmar su identidad como Rey demonio. Por lo que ella sabía, él todavía podía estar ocultando el alcance total de su poder restante. En cuyo caso, solo había una opción. Si el rey demonio y su subordinado, el principal peligro al que se enfrentaba ahora mismo, descubrían una fuente de magia, tendría que destruirla antes de que pudieran aprovecharla. Una medida provisional, tal vez, pero derrotada al estar sentada y jugueteando con sus pulgares. ¿Así ya? ¿Qué? Sabes que no tiene sentido quedarte aquí mirándolos. Sígueme, seguirte. ¿Dónde? En ese café, por supuesto. Si no estás seguro de que puedes confiar en esa chica todavía, entonces tienes que acercarte. Escúchala mientras exploras los alrededores. De lo contrario, ¿cómo puedes llamar a esos seguirlos? Yo, yo no me atrevería. ¿Qué diría su alteza demoníaca si realizase tal acto atrevido a.? Espera un minuto. Con su tenue línea de lógica dispuesta, Emi agarró la expresión del reacio a Silla y lo arrastró directamente al café. Media hora antes de que Emi viera a Asilla, el gran rey demonio Satanás se reunió con la nueva empleada a tiempo parcial, Chiyo Sasaki, en su ubicación de Mgronald, frente a la pantalla grande de Shinjukuarita. Oh. Oye, ¿te cortaste el pelo, Ki? Sí. Pensé que iba a dar el salto y dejármelo corto por un tiempo. ¿Te gusta? Era una diferencia de un minuto respecto de la anterior. Mao solo podía detectarla porque pasó horas al lado de xiao durante su periodo de entrenamiento, y fue difícil decir cuánto de un salto fue honestamente. Sin embargo, dado que normalmente la veía con su uniforme escolar o con el de Mgronald, el cabello suelto al aire libre y las líneas bien definidas de su blusa parecían graciosamente frescas para él. Sí. Te queda muy bien. Oh, genial. Chio levantó alegremente su puño en el aire ante la honesta respuesta de Mao. Pensé que ibas a aparecer en tu uniforme escolar, sin embargo. ¿No lo hiciste? ¿No tenías algún tipo de club después de la escuela o algo así? Mao no tenía ningún motivo particular detrás de la pregunta, pero fue suficiente para que Chio pusiera un gesto honesto de lo hice. Oh, nunca aparecería en eso. De ninguna manera me pondría ese traje defectuoso para ir al café contigo, Mao. Además, si estuvieras caminando por Shinjuku con una chica en un uniforme escolar, la gente podría comenzar a sacar conclusiones, ¿sabes? Chio parecía extrañamente irritada mientras defendía su elección de ropa. Él había visto a Chio en la ropa de la escuela antes, cuando venía a trabajar directamente de la clase, pero el uniforme no parecía tan malo en ella. La respuesta fue un poco sorprendente. Oh, pero mírate. Pensé que nunca compraste en ninguna parte excepto por un iclo, pero hoy llevas algo exclusivo, ¿eh? Ella no estaba tratando de ser mala, probablemente, pero Mao aún tenía que reírse del significado debajo de las palabras. Sí, mi compañero de cuarto dijo que no había manera de que me dejara salir en una cita usando cosas de un iclo. No es que haya algo malo en un iclo, pero si quieres ir de pies a cabeza con él, debes tener cuidado de cómo lo coordinas, o de lo contrario resultará todo extraño. Pero, wow, viste esto como una cita, ¿eh? Eso es genial. ¿Qué es impresionante? ¿Qué tiene de malo un iclo? ¿Es esto realmente una cita? Mao asintió vagamente, un millar de preguntas aparecieron en su mente. Tienes que llegar a casa antes de la cena, ¿no? Bueno, sí, pero, Chio asintió con tristeza. Eso era inevitable. Ella tenía familia esperando. Mao ya sabía que el tipo de chicas adolescentes que se divertían en Shibuya o Arajuku hasta la madrugada eran sólo una pequeña parte de toda la población. Entonces, ¿qué quieres hacer? No podemos quedarnos aquí en la calle. Yo no salgo a comer mucho, así que realmente no puedo pensar en ningún lugar para sentarme y relajarme excepto el de Chio, aparentemente anticipándose a esto, pensó en silencio por un momento. ¿Por qué no vamos a la cafetería Barluxe? Es barato, y por lo general es bastante relajado. Mao sabía sobre Barluxe. El nombre, al menos. Oh, y no te preocupes por pagar. Puedo cubrir todo eso, si no te importa escucharme. Ella debe haber dicho eso por preocupación por Mao, que emitió una aura palpable de pobre trabajando en todas las horas del día. Pero incluso Mao alardeó con el orgullo de un joven adulto, por no hablar del orgullo de un rey demonio. No, no. Soy el chico aquí. Puedo cubrir eso para nosotros dos. La predicción de así ya fue acertada. Se dio cuenta. ¿Lista para ir? El barluxe más cercano estaba a poca distancia de la calle Yasukuni, en el extremo cercano de un patio de comidas dentro de un corredor subterráneo. O, U, Mao. HMM. Chio detuvo a Mao justo cuando comenzó a caminar. ¿Un qué? ¿Qué es? Tu, U, mano. Mano. Chiyo volvió sus ojos un poco hacia abajo, con los dientes apretados, su cara un poco roja. Por alguna extraña razón. Mao pensó que iba a gritar por un momento, pero lo que salió en cambio fue aún más sorprendente. ¿Te importa si nosotros, uh, nos tomamos de las manos? Antes era una bola de energía sonriente, pero de repente su voz sonó. Tan suave como un mosquito zumbante. Mao miró, confundido. Seguro, como sea. Él recogió casualmente la mano derecha de Chio. Chio, sorprendida, tensó su cuerpo por un momento. ¿Qué? Oh, Uh, no. Impresionante. Uh, no es nada. Muchas gracias, claro, claro. Es una calle concurrida de todos modos. No querría separarme de ti, MGH. Yo, el carrusel de cambios de humor de Chio hizo difícil que Mao supiera lo que ella quería parecía voltear entre cada una como una baraja de tarjetas, desde la sorpresa a la felicidad, a la falta de claridad, a un extraño sentido de rendición. Estás bien, ¿no es así? Lo veo un poco ahora. Mao volvió a mirar de cerca la cara de Chio. Chio, con los ojos bien abiertos, probó mantener una cierta distancia de él en respuesta. Ella era menos que exitosa, teniendo en cuenta cómo se tomaban de la mano, y por lo tanto simplemente retorcía su cuerpo un poco en su lugar. Estás actuando un poco raro hoy, ki oh. oh. Bueno, supongo que es probablemente por todo esto que ha estado pasándome. Mirando hacia atrás de una manera extraña, Chio comenzó a caminar, arrastrando la mano de Mao hacia atrás. Sí, supongo que sí. Mao no tuvo más remedio que aceptar la excusa, pero, MMM, miró a Chio, mientras ella soltaba lo que sonaba como un muy desgarrado tipo de suspiro. A primera vista, ella parecía no estar manifestando ningún tipo de fenómeno mágico. No hubo desviaciones inusuales del cuerpo humano típico, e incluso cuando hicieron contacto entre sí, ella no mostró ningún cambio notable ni demostró ninguna reacción al remanente poder mágico que pudo haber absorbido de Mao. La única desviación notable de la norma era que la palma de Chio parecía más caliente que la suya, su pulso extrañamente rápido. Lo que significaba que Mao tenía que considerar la idea de alguien que interfiriera externamente con la psique de Chio. Quizás el enemigo que atacó a Emilia él, o quizás alguna fuerza mágica no relacionada estaba actuando sobre ella en este momento. Y por todo eso asumió que Chio estaba diciendo la verdad, sin embargo, en este momento no había nada inusual en ella. Ya era hora de escuchar la historia completa. La salida oriental de la estación de Shinjuku fue el hogar de un gran centro comercial subterráneo construido alrededor de la entrada JR Shinjuku. Bajaron por una escalera cercana para encontrar a la zona de comidas en gran parte con poca gente, siendo la calma entre la tarde y la noche. Barluxe, por suerte, también estaba bastante vacío. Eligió una mesa junto a la ventana delantera, pensando que sería más fácil para Asilla verlo allí, pero luego se dio cuenta de que podría ser difícil para cualquiera observarlo sin ser detectados desde fuera de un café en la zona de comidas. Mirando hacia atrás, vio a Asilla escondido detrás de un pilar a una distancia. Entonces, de todos modos, Ki, ¿qué tal? Y si empezamos contigo repasando toda la historia de nuevo para mí. Bueno, Mao dio un puntapié a las cosas, con un café mezclado de tamaño regular en la mano, un café con leche estacional congelado en las manos de ella. Así que te conté cómo mis oídos comenzaron a sonar mucho más desde que empecé a trabajar en Ronald, ¿verdad? Al principio, pensé que era como el estrés, probar cosas nuevas con las que no me sentía cómoda y esas cosas. Pero tú, la señora Kisaki, y todos fueron muy amables conmigo, y nunca tuvimos que tratar con ningún cliente raro ni nada, y tampoco tengo problemas en la escuela, así que pensé que tal vez solo no estaba sintiéndome bien. Mao asintió cortésmente mientras continuaba, cuidando de mantener un ojo perceptivo tanto en su entorno como en la propia Chio. Entonces hubo un gran terremoto del que te hablé, ¿verdad? El que golpeó nuestra casa, y la de nadie más. Pensé, wow, eso era algo raro, pero anoche, estaba sola en mi habitación, y de repente escuché esta voz que me hablaba al oído. Sí, sobre esa voz. ¿Cómo sonaba? Diferente de lo que tú y yo hablemos ahora mismo. Chio colocó un dedo índice en su barbilla, pensando por un momento. MMM, bueno, ¿alguna vez miras películas o anime o algo así, Mao? A veces, casi nunca, en realidad, considerando la falta de un televisor en su apartamento, se pasó por alto para mantener la conversación. Bueno, ya sabes cómo representan la telepatía y esas cosas, ¿no? ¿Cómo, una voz realmente en eco? No fue así en absoluto, ¿no? El ritmo de Chio se aceleró, como si acabara de recordar algo. Era, como, esta voz masculina muy digna, y sonaba realmente frenética. Podía oírlo bien, pero sonaba como una radio que no estaba bien sintonizada, ¿de verdad? Sí, sí, Chio asintió, un poco sorprendida por la repentina explosión de vida de Mao. Y todo lo que dijo fue, cosas, realmente básica. Cosas como U, uh, ¿puedes escucharme? Y así punto. Escuchar una voz de hombre extraño en tu oído sería suficiente para hacer que cualquiera se asustara, pero aparentemente Chio se sentó en silencio y escuchó. Terminé hablando en voz alta para responderle, pero él siguió diciéndome: ¿Oyes? Y esas cosas. Así que supongo que no pudo oír nada de mi parte. Así que me senté a esperar que él dijera algo. Y luego escuché, cómo, ah, lo que sea. Punto esto solo está llegando a un número limitado de personas, así que solo voy a decirlo. En tu mundo está ocurriendo todo tipo de eventos naturales extraños en este momento. Ahí está. Va a ser muy grande en poco tiempo, así que ten cuidado. Y estaremos allí también, una vez que sea el momento adecuado, así que, con eso, Chio se quedó en silencio y tomó un sorbo de su café congelado con leche. Eso es todo. Eso es todo. Y no sé lo que eso significa en absoluto, así que pensé que era, como, un número equivocado o algo así. Definitivamente no fue para mí. Así que traté de decir y pensar. Eso no es para mí, te equivocaste de chica, pero luego la afinación empeoró y la voz se fue mis oídos no han sonado en absoluto desde entonces así que pensaste que los eventos naturales que mencionó deben haber sido los terremotos que has estado sintiendo me tomó un poco descubrirlo pero sí me sorprendió tanto escuchar esa voz que no pude pensar en nada por un tiempo chio se rió un poco para sí misma y tomó un sorbo de su café con leche que estaba empezando a derretirse un poco mientras se perdía en la narración de la historia Mao, mientras tanto, reflexionó sobre esto, sin preocuparse demasiado por su café cada vez más tibio. La voz que Chio escuchó fue probablemente un tipo de maniobra mental conocida como vínculo de idea. Se trataba de sincronizar las psiques internas de dos personas. De diferentes mundos y con diferentes idiomas, convirtiendo, por ejemplo, el japonés del hablante, en un concepto que el receptor podría entender de forma nativa. En un mundo lo suficientemente avanzado como para desarrollar puertas que se abrieron a otros planetas, la tecnología de sonar había estado bien establecida por siglos. El lanzamiento de este sonar desencadenó explosiones invisibles de magia, las ondas de choque a partir de las cuales podrían analizarse para determinar el estado de las cosas en el destino de una puerta. Estas explosiones mágicas podrían tomar diferentes formas dondequiera que tuvieran lugar. Era muy probable que una de estas explosiones de sonar se dirigiera a la Tierra, en Japón, para ser exactos, y se manifestara como el evento natural de un terremoto. Un cuadro de asesinos lo lanzó, sin duda, para destruir al rey demonio. La posibilidad de que la explosión del sonar caiga sobre la casa de Chiyo era increíblemente baja, pero no era cero. Eso explicaría por qué el terremoto se sintió solo en ese espacio inmediato y en ninguna otra parte. También podrían haber dirigido esa explosión del sonar a una posición bastante específica, asumiendo que siguieran las pistas en el espacio de la puerta creadas por el rey demonio, al cielo y el héroe que los perseguía. Y pensándolo bien, ¿no hubo un poco de estremecimiento la noche en que él y Emi fueron atacados? Tal vez el atacante se estaba escondiendo cerca, disparando un sonar de corto alcance para evaluar la posible respuesta mágica del rey demonio. Algo iba a suceder, y mucho antes de lo que él esperaba. La apariencia externa de Mao y así ya se había asimilado completamente a la norma japonesa, pero en esencia, todavía eran demonios de pleno derecho. Demonios que, solo la noche anterior, habían permitido que un enemigo invisible se les acercara. Como dijo Chio, habrá uno muy grande dentro de poco, lo que probablemente significaba que alguien con un nivel similar de energía mágica estaba a punto de actuar. El enemigo estaba sentado junto a él, esperando la oportunidad justa. Ah, estoy realmente contenta de haber podido sacar esto de mi pecho, Mau, ¿eh? Volvió a la realidad al oír la voz de Chio. Muchas gracias. Sabía que creerías en mí. Oh, no, no, no fue nada, no, lo es. La mayoría de las personas no le daría una hora del día a una historia como esa. Para ser honesto, estaba un poco asustada de enviarte un mensaje de texto. Pensé que solo te reirías de mí. ¿Eso crees? ¿Se lo has dicho a tus padres o a tus amigos? Oh, de ninguna manera podría hacer eso. Estoy en mi adolescencia. Si saliera con una historia como esta, no lo harían. No solo se reirían, estarían seriamente preocupados por mí. ¿Cómo, porque esta chica no puede distinguir la diferencia entre fantasía y realidad? Eh, sí, supongo que sí. Mao hizo todo lo posible para tranquilizar a la oprimida Chio. Bueno, ya sabes, si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, puedo GRNGHGHFF. U, uh, ¿estás bien? ¿Qué sucedió? Chio, preocupada por la repentina e intensa asfixia de Mao, le ofreció un vaso de agua. Tragándola, sus ojos trataron de controlar su situación, pero la imagen en la esquina de su ojo hacía imposible pensar racionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué Emilia y así ya entran al café juntos? Mao, Aem. Lo siento, estoy bien. Supongo que algo se fue por la tubería equivocada. No hice nada malo. U. Uh, olvida eso, es perfectamente normal que alguien discuta asuntos con su compañero de trabajo y no hay nada oscuro ni siniestro al respecto, así que definitivamente no estoy aquí por ninguna razón malévola. Un, estás bien. Mao. Milímetros. Oh, lo siento. Ki. No te preocupes por eso. Solo tuve una especie de ataque. Un, ataque. Fosa magna Mao. no, no, lo siento. estoy bien, así que, su mente aturdida e insensible había hecho siete viajes en todo el mundo a la velocidad de la luz en el transcurso de un segundo. Al darse cuenta de que se había detenido al otro lado del mundo, dio un semicírculo más para llegar al café. Uh de todos modos. juntando todo lo que dijiste, no creo que esa voz o el zumbido en tus oídos sea un problema directo para ti. Lo que realmente importa es si algo realmente malo va a suceder, ese algo realmente grande que mencionaste. ¿Lo hará o no? Esa es la clave aquí. Chio se quedó atónita ante el extremadamente extraño comportamiento de Mao en los últimos dos minutos, pero asintió. Parecía que la estaba tomando en serio, al menos. Por suerte, no suena como si ese hombre tuviera algún tipo de intención maliciosa cuando te contactó. Si surge algo, simplemente avisa a la gente que te rodea. Eso podría hacer una gran diferencia. Yo, supongo que sí, sí, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Lo siento, en realidad no es ningún tipo de solución real. Mao tomó otro trago de agua, intentando mantenerse en el camino. Chio, con las manos todavía apretadas alrededor de su vaso de café con leche, ahora completamente derretido, pensó en algo por un momento antes de volver a levantar la cabeza. Muchas gracias, Mao. Esto realmente se siente como un peso que ha sido levantado de mis hombros. ¡Oh! Bien, genial, toma eso, Emi quizás esté muy lejos del comportamiento normal de un rey demonio, pero no he hecho nada raro con ella. No importa cómo lo mires, solo soy otro tipo agradable, ayudando a la nueva chica en el trabajo. Por cierto, ¿qué te hizo pensar en hablarme de esto? Internamente, Mao sintió que tenía todo el derecho de estar orgulloso, pero algunas dudas en su mente le hicieron preguntarle a Chio. Él había sido el supervisor de entrenamiento de Chio en el trabajo, sí, pero habían pasado menos de dos meses desde su primer encuentro. Sabía muy bien que el volteador de hamburguesas veterano no era una posición particularmente codiciada en la sociedad japonesa moderna. Un, los ojos de Chio se lanzaron alrededor del café. La pregunta pareció avergonzarla. ¿Sabes, no lo sé? Supongo que pensé que me creerías, Mao. Siempre has sido muy amable conmigo, Y. No lo sé, eres un poco diferente de las demás personas. Mao masticó esto amable. Nunca fue un cumplido que un demonio apreciara. Sin embargo, aceptó que él, como rey demonio, era una marcada desviación de la norma. Sí, supongo que soy un poco raro, ¿eh? Oh, no. Quiero decir, no quise decir eso de mala manera ni nada. Chiyo parecía extrañamente frenética mientras trataba de explicarse. Mao tuvo que sonreír ante su previsibilidad. Lo sé, lo sé. Oye, trata de no gesticular así de frenética, vas a derramar tu bebida. Oh, a veces realmente eres malo, Mau. Chio dejó escapar una tos, su expresión en algún lugar entre la preocupación y la ira. Pero, no me importa si eres raro. Fue divertido poder tomar un café y hablar contigo de esta manera, milímetros. Las palabras surgieron de la ligera sonrisa de Chio. Era difícil decir si las dirigía a Mao o a ella misma, pero, de todos modos, había algún portento serio detrás de ellas. Incluso Mao podía ver eso. Entonces, ¿eh, Mao? La voz que Chio recitó fue temblorosa y débil. Estaba mirando a Mao, con los ojos llenos de preocupación, las mejillas sonrojadas con un tono rojo saludable. Yo, creo que, para aquí mismo. La apertura furtiva de Chio fue bloqueada por una fuerte voz lateral. Mao congeló a Chio, sin saber qué estaba pasando, se volvió y miró con curiosidad a la mujer desafiante que los estaba mirando. Nada bueno va a pasar si sales con este tipo, eh, Emil, que estás. Solo quiero darte un consejo. Este chico va a estar lejos de Japón en poco tiempo. Será mejor que mantengas las cosas donde están ahora, o si no te van a hacer daño más tarde. Sorprendido por la repentina intrusión de mí, Mao encontró que su cerebro se cerraba sobre él una vez más ya, que estaba sentado con ella, estaba medio agachado detrás, al no haberla detenido a tiempo. Chio, por su parte, respondió rápidamente. Lo siento, pero conoce a Mao, señorita. Su expresión previamente perdida y desolada se convirtió en una fuerte en el instante en que se levantó. Al encontrarse con la mirada de Emi, sus palabras, para sorpresa de Mao, estaban llenas de hostilidad. Era algo que Emi debía haber sentido en su piel. Su rostro permaneció severo, pero su voz cambió a más de un tono de advertencia. Escucha, te digo esto por tu bien, ¿de acuerdo? Este hombre no es lo que parece. Es mucho más agudo, y mucho más brutal por dentro. No puedes salir de la nada y decir esas cosas horribles sobre él. De todos modos, ¿cómo conoces a Mao? Mao se sorprendió al ver a Chio lanzar una descarga igualmente poderosa de reproche hacia Emi. Sabía que ella era una joven brillante, pero no tenía idea de que había una pasión tan dinámica al acecho. Así, ya, mientras tanto, podría hacer poco más que mirar por detrás de mí mientras y se balanceaba nerviosamente de lado a lado. Soy la enemiga de este hombre. Nada más que eso, y nada menos. Escúchame, Chiyo Sasaki. Te he dado mi advertencia. Da vueltas con Mao, y no vas a salir de eso feliz. Y Yusa, ya basta. Finalmente, así ya se adelantó por detrás para detenerla. Aquí, cálmate un poco, Ki Mao, por su parte, hizo todo lo posible por aplacar a Chio, pero, no me digas qué hacer. Por favor, permanece en silencio, Mao. La silenciosa batalla entre las dos mujeres continuó sin cesar, las chispas casi volaron visiblemente mientras se miraban fijamente. No, quiero decir, no quiero causar ningún problema para el café, así que, ¿qué tal si salimos, de acuerdo? El resto del personal y los clientes habían recogido el conflicto entre Chio y Emi, pero, extrañamente, solo Mao y Asilla, los demonios, se encontraban encogidos ante la atención. Mao hizo todo lo posible por resolver la situación. Oh. Ahora lo recuerdo. Vino a nuestro restaurante el otro día, ¿verdad, señorita? ¿Qué hay de eso? Pero se negaron a escuchar. También estabas hablando con Mao, según recuerdo. ¿Eres su ex o algo así? Uno no tenía que ver cómo los bordes de los labios de Emi se tensaron dolorosamente apretados por un momento para entender con cuánta fuerza se infundió el término. Lutennghh. ¿Qué dijiste? El gruñido exasperado era la forma en que Emi expresaba la rabia y la humillación de tener esa acusación dirigida a ella, lo que causó la primera vez que la policía la detuviera a ella y a Mao. Pero Chio lo interpretó como una señal de que ella tenía razón en el asunto. Pensé que podría serlo. Bueno, el cómo me acerco a Mao ya no debería preocuparte más, ¿verdad? ¿Puedes dejar de hablar estúpidamente por un momento? Él y yo no tenemos ese tipo de, no es así. ¿Por qué siempre estás acechando donde sea que esté Mao? Mira, nuestra relación no puede resumirse tan fácilmente, ¿de acuerdo? ¿Oh, así que estabas tan cerca de él? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Qué te haría pensar eso alguna vez? ¿De qué otra manera hay para verlo? Ya sea que se estuvieran escuchando o no, las acusaciones y las críticas se incrementaron gradualmente. Sintiendo las intensas y frías miradas de los otros clientes en su espalda, Mao habló, con un sudor frío cayendo por su rostro nervioso. ¿Pueden ustedes dos tranquilizarse?.. Él nunca logró agregar la palabra al final. Un fuerte estruendo recorrió el café, acompañado por un sonido que era imposible de describir. Al principio, nadie podía entender lo que estaba sucediendo, ni Mao, ni Chio, ni Emi, ni Asilla, ni ninguno de los otros testigos que observaban su batalla con la respiración contenida. Al momento siguiente, alguien gritó. Terremoto. Alguien más intervino. Es uno grande. El siguiente grito se ahogó, junto con cada otro sonido en el corredor subterráneo, por un gemido enorme y revuelto cuando comenzó el temblor. Estaban bajo tierra, pero el movimiento hacia arriba y hacia abajo era tan intenso que era imposible permanecer de pie. Utensilios y muebles cayeron al piso cuando la iluminación y el vidrio de la ventana se rompieron. Cuidado. Quien dijo eso, y quien lo escuchó, fue recibido por una grieta en el techo que se abrió en un abrir y cerrar de ojos. El retumbo y el temblor eran incesantes, ya que la grieta extendía sus siniestros tentáculos hacia las columnas de soporte y el piso. Se va a caer. El techo comenzó a doblarse, casi pulverizando la mesa donde Mao y Chio estaban sentados. Mao. Gritó Chio, pero su voz no pudo alcanzarlo. Podía ver el techo derrumbarse sobre ellos, pero sus pies estaban congelados en el suelo, incapaces de huir en medio del temblor. Todo el corredor comenzó a colapsarse. A través de la lluvia de escombros, el miedo de Chio alcanzó una masa crítica, su conciencia se fundió en la oscuridad. Podía sentir que sus ojos se abrían, pero no había nada más que oscuridad para saludarla. Confundida, Chio se sacudió involuntariamente. Era la primera vez que perdía la conciencia de esa manera, pero sus recuerdos de un momento antes le devolvieron el miedo al centro del escenario. Con cautela, intentó mover sus extremidades tensas, haciendo contacto con innumerables piedras y pequeños objetos rocosos en el suelo. ¿Qué, qué está pasando? Le susurró a nadie en particular. Oh, bien, estás despierta? la voz de una mujer estaba cerca. quién es? soy yo, la voz resuena en la oscuridad ligeramente clara a través de todos los obstáculos. tú, la cara que podía ver flotando a través de la oscuridad era la mujer que había interrumpido tan groseramente su pequeña cita con mao. la vista de la mujer hizo que chio recordara su conversación antes de que todo esto sucediera. entonces se dio cuenta de su rostro en la luz escasa. Estaba estropeado por algo negro que fluía desde su frente. ¿Estás, estás bien? ¿O oh esto? Continuó fluyendo mientras ella se limpiaba la cara distraídamente. Un no. grito surgió desde lo profundo de la garganta de Chio. Esto no es nada. Pero, pero toda esa sangre, no es tan malo como parece. Se coagulará en poco tiempo. La mujer, actuando como si acabara de rasgarse cortando una cebolla, agarró un teléfono celular en su mano. Era su fuente de luz actual, toda la luz que Chio necesitaba para mirar la sangre. Corriendo por la frente de la mujer. Sin embargo, esta es una mala noticia. Estamos completamente encerradas. La mujer enfocó la luz del teléfono celular alrededor del área. Los escombros del corredor subterráneo se alzaban a su alrededor por todos lados. ¿Había suficiente espacio para que Chio y la mujer se pusieran de pie? ¿Desde el terremoto? Sí. Supongo que el corredor se derrumbó. C, ¿cuánto tiempo estuve? Ha pasado menos de media hora desde el terremoto. Parece que estamos respirando bien, así que debe haber algún camino para que pase el aire. Chío probó su cuerpo. Nada le dolió en particular. Y, tal vez debido a la calma de la mujer, gradualmente superó su miedo a la oscuridad. Ella respiró hondo. Estás actuando bastante tranquila sobre esto. Sí, bueno. Un tiempo atrás, cosas como estas ocurrían todos los días. Parece que te has acostumbrado a las peleas teatrales, así que no estás actuando un poco tranquila ahora mismo. Es porque tengo una hermana mayor que probablemente esté llorando sola ahora mismo, a pesar de sus circunstancias. Ante eso, la mujer sonrió. Soy Emis Yusa. Y para ser claras, no hay absolutamente nada entre Mahoue y yo. Mi nombre es Chiyo Sasaki. Dejémoslo así por ahora, unidas por una crisis común. Se dieron la mano. Chio se sorprendió de su propia serenidad en medio de este desastre. No estaba sola, lo cual era un factor importante, pero eso solo no explicaría qué tan inquieta se sentía. Mau. En ninguna parte cerca de nosotras, eso es seguro. Sin embargo, no puede estar tan lejos, no me refiero, todos estaban rodeando la misma mesa, y ahora él se había ido. Lo que significaba, oh, te estás preguntando si fue aplastado por escombros. La mente de Chio estaba aturdida por la facilidad con que en mí podía sugerir un destino tan horrible. Bueno, me haría más que feliz si él muriera aquí. El seguimiento fue aún peor, pero su tono de voz indicaba que en mí pensó poco en eso. Pero definitivamente está vivo. De ninguna manera voy a dejarlo morir ahora. Quiero matarlo por mi propia mano. Morir por accidente en un desastre como este, eso es simplemente patético. No voy a dejar el muera tan fácil. Ella sonaba increíblemente confiada. La resolución detrás de su voz incluso provocó una extraña sensación de coraje en la mente de Chio. Sí, tienes razón. Estoy segura de que está a salvo. Claro que lo está. Habiendo dicho todo, Emi se sentó al lado de Chio. Ambas conocían las posiciones de la otra dentro de este espacio limitado, por lo que Emi apagó su teléfono celular para ahorrar tiempo en la batería. La oscuridad dominó una vez más. Sin embargo, esto es algo raro, ¿no es así? ¿Raro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tener este pequeño espacio perfecto aquí, lo suficientemente grande para nosotras dos? Oh, la misma Chio había visto los informes de noticias de ayuda ante desastres al menos una o dos veces en su vida teniendo en cuenta la frecuencia con la que se involucró a los sobrevivientes que pasaron días atrapados dentro de los escombros, completamente inmovilizados, antes de encontrar rescate, estar seguros y poder moverse, dentro de este espacio estaba más allá de un milagro. Fue un fenómeno antinatural. Probablemente hay pequeños huecos como este en los escombros. Creo que puedo sentir cerca barreras mágicas en miniatura. Muchas también. Mao debe haber hecho algo u otro. Magia, barreras, Chio repitió las palabras desconocidas de vuelta, pero Emi continuó, completamente inquebrantable. Si tuviera que apostar, diría que no hay nadie muerto aquí. De hecho, la barrera más lejana no está ni a 50 metros de distancia. Esto podría no estar tan extendido como parece. Emi estaba medio hablando consigo misma en este punto, sin mostrar signos de esperar la respuesta de Chio. Supongo que todos debemos agradecerle, pero ¿qué impulsaría al rey demonio a hacer esto? Decidir salvar la vida de todas estas personas de manera espontánea? ¿Un, te refieres a Mao? El aparente apodo de mi para su ex sonaba un poco ideado para los oídos de Chio. Si le quedaba suficiente fuerza mágica para crear tantas barreras en el espacio de unos segundos, es más una amenaza potencial de lo que pensaba. Probablemente también creó este hueco para nosotras. Aquí. Mao hizo esto. Sí. Así que él podría salvarnos. Esto me molesta tanto. ¿Por qué un demonio iría a rescatar héroes? Quiero decir, es como si fuera un villano egocéntrico aquí ahora, solo porque no pude crear un muro protector con mi fuerza sagrada. Emi escupió las palabras, reprendiéndose a sí misma en la oscuridad. Urna, no estoy muy segura de lo que quieres decir, Yusa, no te preocupes por eso. Solo estoy hablando conmigo misma. Una risa suave y amarga corrió por todo el espacio. Mira, ¿qué ves en Mao? ¿Eh? La pregunta inesperada hizo que Chio se recostara, sorprendida, en la oscuridad. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Chio agitó salvajemente su mano delante de su cara en un movimiento de no, a pesar de la oscuridad total. Me estabas hablando mal porque te gustaba y no te gustaba lo que te decía. No lo es así. ¿C ¿Cómo? Yo no, no me gusta, esto llevó a Chio a un estado de confusión frustrada. Se sacudió los brazos y las piernas por un momento, mirando el paisaje completamente negro mientras se quejaba de frustración. Continuó por un minuto antes de que ella respondiera, su voz se quebró. Te tú, no puedes decirlo, así de fácil, así. Había otra risa amarga en el aire. El chico mismo es siempre el último en saberlo. Para cualquiera que te esté mirando, es totalmente obvio. MNGH, Chio podía sentir la sangre corriendo hacia su cara. Kuke, ¿qué piensas de él? Y Yusa, yo. Parece ser su enemiga total o lo que sea que hayas dicho, pero siempre estás rodeándolo, parece que eran cercanos. No me gustaría usar la palabra cercanos para describirlo. Admito que nos conocemos desde hace un tiempo, pero, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo supe de él primero, pero creo que empezó a prestarme atención hace unos dos años. ¿Se graduaron los dos de la misma preparatoria o algo así? No. Sin embargo, si lo hubiéramos hecho, tal vez hubiéramos tenido una relación más estable. Emi se rió entre dientes. Pero te estoy diciendo la verdad aquí. Si te empieza a degustar, será difícil para ti. Por eso traté de detenerte, al menos. Bueno, sí, pero todavía no lo entiendo. Pronto lo harás, o quizás sea mejor si no lo hicieras por ahora, de todos modos. Mientras decía esto, Emi levantó la mano y puso el dedo sobre la frente de Chio en la oscuridad. Será mejor que duermas un poco. El rey demonio ha estado actuando realmente inconsciente alrededor de otras personas últimamente. Se terminó en un instante. La punta del dedo de Emi brillaba suavemente cuando presionaba contra la cabeza de Chio. Cuando el brillo desapareció, Chio ya estaba perdida en un sueño profundo. Respiró suavemente, su cuerpo lentamente se acostó. Lo siento, que tuvieras que escuchar todas esas quejas. Lo olvidarás cuando te despiertes. Emi colocó su dedo en la frente de Chio una vez más. El brillo regresó por un momento, luego desapareció rápidamente. Estás muy cerca, ¿no lo? Acabo de poner a Chio a dormir. Como si respondiera, una gran fuerza mágica se inflaba cerca, más allá de los escombros. Por un momento, los ojos de Emi se abrieron ante el inesperado tamaño de la misma. Sí, gracias por esa conversación. La voz de Mao resonó a través del sonido de los escombros que caían, seguidos por varias pequeñas rocas que caían al suelo. Entonces, hubo otra presencia en la oscuridad. Lo pones de esa manera, aunque, supongo que nuestra relación es bastante complicada, ¿eh? Caramba, ¿tú crees? No es que ninguno de los dos quisiera estar cerca uno del otro. Es un dolor en el trasero, en su mayoría. Tú lo dijiste. La voz de Mao sonaba como si estuviera parado sobre algo. Emi entrecerró los ojos. Había algún tipo de poder ambiguo y desconocido que acechaba en sus palabras. ¿Ayudas aquí a salir de aquí, de acuerdo? No creo que nadie esté gravemente herido, pero no podemos sentarnos aquí a esperar el rescate. Una luz parpadeó en la oscuridad, un ominoso resplandor rojo sangre invocó recuerdos horribles en la mente de mí. R. Rey Demonio. ¿Qué? La respuesta fue estrictamente una cuestión de hecho. Tú, te ves, ¿qué te pasó? No sé. Solo sé qué pasó. Su rostro, al menos, era inequívocamente Sadamao. Pero había cuernos, el símbolo clásico de la raza demonio, sobresaliendo de su pelo negro. Uno de ellos fue cortado a mitad de camino, exactamente donde la espada de Emilio cortó, no hace mucho. La fuerza mágica, lo suficientemente fuerte como para brillar visiblemente en la oscuridad, hizo que la visión retorcida fuera todo más sencilla. La voz de Mao parecía más alta de lo normal porque sus piernas se habían transformado en un demonio, más nudoso y retorcido que cualquier animal en este mundo. La transformación terminó allí, pero quedó claro que Mao estaba en proceso de recuperar su forma de rey demonio. Así que tengo las barreras levantadas, y será fácil quitar estos escombros del camino. Pero esto todavía no tiene suficiente poder para controlar la puerta, así que no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Era difícil evitar preocuparse cuando nos enfrentábamos a una vista como esta. Emi no tenía idea de por qué, pero Mao pudo recuperar el poder mágico necesario para convertirse en el Rey Demonio, todo en los breves y fugaces momentos después del colapso del corredor. Tendré que encontrar una manera de mantener las barreras en movimiento mientras saco los escombros del camino. Sin embargo, ¿quién sabe cómo voy a explicar este nuevo aspecto? Poco a poco, Mao infundió su poder mágico de color rojo brillante en los escombros que lo rodeaban. Satanás, el rey demonio, ejerciendo su fuerza indecible para rescatar a Emi, rescatar a Chio, rescatar a Silla, rescatar a cualquier número de japoneses de los que ni siquiera sabía los nombres. Si la héroe Emilia estuviera aquí, cara a cara con el rey demonio, con la espalda abierta, no había duda de que ella se lanzaría hacia él, con la espada sagrada brillando con luz. Pero esta era Emi Yusa, y todo lo que Emi podía hacer era mirar a la indefensa espalda de su enemigo jurado. En su corazón, temía que las alas del demonio salieran disparadas de su espalda, empujadas a la superficie por esta terrible magia. Si ella tiraba toda la precaución en el viento y se tambaleaba hacia arriba, la poca fuerza final de su fuerza sagrada se iría. Dentro de ella, ella podría convocar una espada sagrada con el poder suficiente para derrotar al Rey demonio, aquí y ahora. Mmm, el medio gemido de Chio, medio dormida, como un susurro en su sueño, aplastó rápidamente la pequeña vela microscópica de rabia asesina que se había encendido dentro del cuerpo de Emi. Si ella mataba al rey demonio aquí, cumpliría su misión. Pero también podría acabar con la vida de tantos otros, aplastados en un instante por los escombros en lugar de sobrevivir por la gracia de esa infernal fuerza demoníaca. Emi y Chio no serían la excepción. ¿Por qué? En lo profundo de su garganta, imperceptible para cualquiera otra cosa, Emi se maldijo a sí misma. ¿Por qué el rey demonio está salvando gente? Por lo que Emilia Justina podía recordar, la tierra de Ente Isla se encontraba en un delicado equilibrio entre la fuerza del rey demonio y las de la raza humana, lideradas por los ejércitos de la iglesia de Ente Isla. Era hija única, hija de North Justina, un humilde agricultor que cuidaba un pequeño campo de trigo en el campo del continente occidental. Eran una casa de padre e hija, sin otros parientes. Ella no tenía ningún recuerdo de su madre. Cuando Emilia tenía 10 años, el continente norte y el reino al este cayeron, destruidos por una fuerza demoníaca que se desplegó desde el continente central como un tsunami. El continente occidental estaba bien protegido por las fuerzas reales, generales. Sus ejércitos se centraron alrededor de las tropas provistas por la Iglesia, una presencia aparentemente omnipotente cuyos poderes estaban conectados directamente al cielo mismo. Pero el avance de las fuerzas de invasión occidentales, lideradas por el gran demonio general Lucifer, había sumido a la isla en una guerra total. North Justina, un miembro devoto de la Iglesia, se aseguró de visitar la sección local con su hija diariamente. La joven Emilia no sabía qué significaban las palabras de oración de los feligreses, pero incluso ella podía decir que algo grave estaba sucediendo. Copiando los movimientos de su padre, ella juntó sus pequeñas manos y oró con todas sus fuerzas. Pero todas las oraciones fueron en vano, ya que las fuerzas occidentales comenzaron lentamente a quebrarse bajo la presión del avance de los demonios. Emilia pasó sus días escuchando los pregoneros que trajeron las últimas noticias relevantes al pueblo. Sus noches pasaron con miedo, constantemente preguntándose cuándo vendrían los demonios a quemar las cosechas que ella y su padre habían plantado. Su padre era un simple hombre del campo. No sabía nada de la batalla, porque había dedicado toda su vida al cultivo y la producción de trigo. Cada vez que Emilia se acostaba en la cama por la noche, llorando por miedo, él siempre aparecía, acariciando su cabello con sus manos gruesas hasta que ella se quedaba dormida. Emilia amaba a su padre. Ella lo respetaba, lo adoraba y confiaba en él más que nadie en el mundo. Él era el héroe más grande que ella tenía. Luego, en el año en que Emilia cumplió 12 años, llegó el momento fatídico. Llegó el mensaje de que la tierra de propiedad de la nobleza local, justo al lado de la provincia donde vivía Emilia, había caído. Y entonces, casi como si estuvieran en camino, los obispos vinieron de la iglesia. Primero, Emilia pensó que la guardia de la iglesia se había abalanzado para salvar la aldea pero luego se encontró cargada en un carro de la iglesia, sola, y su padre le dijo que se quedaría allí. Al principio, Emilia no tenía idea de lo que su padre estaba diciendo. Les rogó a los obispos y al anciano de la aldea que había venido a despedirla para convencer a su padre de venir. No puedo vivir sola, soy quien soy por mi padre, por los aldeanos. Vamos, padre. Vamos juntos. Emilia gritó tan fuerte como pudo, pero la respuesta que dio su padre fue nada menos que increíble. Emilia, por favor, vete. Emilia dudaba de sus propios oídos. Padre. Padre, ¿qué estás? Esto es todo por el bien de un día que esperaba que nunca llegara. Durante doce años, te he protegido. He sido el padre de la hija de un ángel, una que no tenía derecho a recibir. No entiendo. ¿Qué estás diciendo, padre? Tú eres la hija de un ángel. Has heredado la sangre del cielo, la sangre que borrará la oscuridad que cubría ente isla. Eres la única en esta tierra con el poder de derrotar al rey demonio. ¿Yo? No. No, padre, soy tu hija. La hija de un campesino. Sí. Lo eres. Pero también eres la hija de tu madre. La hija de un ángel. ¿Mi? ¿Mi madre? ¿Un ángel? Su madre estaba muerta. Su padre lo había dicho durante años. Lo entenderás algún día, Emilia. Por favor, deja que los obispos te lleven. Tu madre todavía está viva, en algún lugar. Sé que ella verá por ti desde ahora. Pero, pero padre, le hice una promesa a tu madre. Prometí que estaríamos todos juntos, los tres, aquí en este pueblo, algún día. Y si quiero mantener esa promesa, tengo que luchar por ello. Nord le dio otro abrazo más fuerte a Emilia, quien se aferró a él como a un niño pequeño, luego se arrodilló al nivel de sus ojos. Una mano grande y áspera le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la cabeza. Estará bien. Todos en el ejército de la iglesia luchan junto a nosotros para proteger esta aldea, esta provincia. Seguramente llegará el día en que todos vivamos juntos de nuevo, ¿en serio? Por supuesto. Nunca le miento a mi niña. ¿Alguna vez he roto una promesa? No, sollozando, Emilia usó su puño para limpiar las lágrimas mientras negaba con la cabeza. Eres una buena chica. Su padre se rió, su risa fue tan cálida como un busel de trigo fresco. Estaré rezando por ti. Orando por un mundo donde el mal sea expulsado, donde puedas vivir tu vida bañada en santa luz. Emilia, hija mía, te amo desde el fondo de mi corazón. El resto era toda una nube en su memoria. Su padre, borroso en sus ojos llorosos, y el brazo del obispo tratando de separarlos. El pueblo, y el único padre que ella conocía, se hacía cada vez más pequeño a través de los gruesos ojos de buey del carruaje. Ella debió haber llorado hasta quedarse dormida, porque lo siguiente que supo fue ella estaba en un dormitorio adornado, lujoso y completamente desconocido. El obispo que servía como mayordomo explicó que se trataba de Sanct Ignoreido, la sede de la iglesia en el continente occidental. Fue el día después de que se separó de su padre. El mismo día llegaron las noticias de que su tierra natal, su aldea, había sido arrasada, los esfuerzos de la iglesia resultaron ser en vano. Después de esto, el joven obispo le dijo a Emilia un gran número de cosas. Las revelaciones fluyeron como una corriente. Su madre era en realidad uno de los grandes arcángeles. Solo un cruce entre humano y ángel podría empuñar la espada sagrada dotada de cielo conocida como la Veteralf mejor mitad. Para Emilia, escuchar todo esto no proporcionaba ni consuelo ni dolor. Después de haber contado todos estos extraños cuentos antes de que te dijeran que era la verdad sin adornos, habría sido difícil de aceptar para cualquiera. Pero Emilia no deseaba una espada sagrada, ni las dudosas historias que tenían sobre su madre. Todo lo que ella quería era poder. Poder para vengarse de las fuerzas del rey demonio que destruyeron su pequeña y pacífica aldea. Final de la primera parte. Atalacuma Ousama. Volumen 1. Segunda parte. Desde el día después de que ella llegó a Sanct Ignoreido, suplicó que la enseñaran a la técnica de la espada. Incluso ahora, recordaba su sorpresa por el peso del arma de hierro que los caballeros adultos parecían blandir con tanta facilidad. Para cuando estuvo lista para el entrenamiento de rutina, su cuerpo ya estaba cicatrizando, sus manos profundamente callosas. Su primer viaje a la batalla llegó un año después. Debía unirse a una línea de defensa montada en una frontera rural. El lado del demonio estaba compuesto por el estrictamente el nivel más bajo de monstruos, solo duendes y diablillos comunes, y, sin embargo, la vista de su primer campo de batalla, el olor a sangre, hizo que sus piernas cayeran por debajo de ella. Ella no pudo derrotar a un solo demonio. Los caballeros de la iglesia se vieron obligados a salvaguardarla desde el principio hasta el final. Su propia debilidad, y cuán avanzada y terriblemente aterradora era para el enemigo al que estaba tratando de desafiar, se reveló ahora con claridad gráfica. Las lágrimas que ella juró que nunca volvería de derramar después de perder a su padre se derramaron con demasiada facilidad. Pero el tiempo siguió pasando, y Emilia ganó más experiencia en el campo de batalla. Antes de que lo supiera, se paró en las líneas del frente que guiaban a los caballeros de la iglesia mientras capturaban las ciudadelas y los puestos de mando del rey demonio. El nombre de Emilia Justina, caballero de la guardia de la Iglesia, se extendió no solo entre las fuerzas de la Iglesia, sino también a través de los caballeros y mercenarios que sirven a los ejércitos de todos los reinos de la Tierra. Ella llevaba un gran escudo, su armadura compuesta de placa de plata con el sello de la Iglesia grabado en oro y escarlata. Su espada de caballero mostraba la cruz de Ignora, el símbolo de la Iglesia de Ente Isla. Aquellos que la presenciaron matando a la multitud de demonios que se atrevieron a desafiar a Emilia, la llamada la Virgen del Campo de Batalla, el Santo Caballero. Y pronto, Emilia era conocida en toda la raza humana como la líder de la guardia que luchaba contra las hordas del Rey Demonio. Un vasto y amplio grupo de amigos de confianza se reunieron detrás del liderazgo de Emilia. Olva Meyer, uno de los seis arzobispos de la Iglesia, las figuras más altas de la burocracia de la Iglesia. Emeralda Etuba, alquimista y miembro de la corte de Saint Taile, un imperio en el continente occidental que había sido capturado por las fuerzas de Lucifer. Albert Ende, un artista marcial que trabajó como leñador en las montañas del continente norte. A veces peleaban como cuarteto. Otras veces, cada uno de ellos capturaba su propia fuerza contra los ejércitos del rey demonio. Para cuando se cumplió el decimosexto cumpleaños de Emilia, ella había madurado hasta el punto de ser una guerrera capaz de empuñar la espada sagrada. La veteralf, mejor mitad, se inculcó en su cuerpo, otorgándole, tanto en nombre como en capacidad, el poder de destruir al rey demonio. La noticia del nacimiento de Emilia la héroe, la mujer que empuñaba la espada del cielo, se extendió por la tierra, galvanizando el espíritu de todos los que la oyeron. El día en que nació el héroe fue también el día en que los humanos de Ente Isla lanzaron la primera resistencia verdaderamente unificada contra el rey demonio. La respuesta de Emilia fue tenue. No sentía orgullo por la adulación. No había sentido de tener un gran mandato para la gente. Para ella, el día no tenía un significado especial, aparte de que ahora tenía el poder de desafiar al demonio en su propio juego. En el corazón de Emilia habitaban dos cosas. La imagen eterna e inquebrantable de su padre y un oscuro deseo de venganza contra los demonios. Sus compañeros se quedaron en silencio, muy conscientes de esto, listos para convertirse en su espada y su escudo cuando se unieron por una causa común. Con un impulso aparentemente imparable, derrotaron a tres de los grandes demonios generales. Después del lanzamiento del sangriento combate, habían asaltado el castillo demonio, el edificio que serviría como sitio de la batalla final. La alegría oscura que sintió Emilia cuando su espada atravesó uno de los cuernos del rey demonio casi la sacudió hasta las raíces, fue tan sublime. Y la furia azul que sintió cuando el rey demonio escapó por la puerta, robándole el golpe final, fue catastrófica. Desde el momento en que comenzó a entrenar, había soñado con el único momento en que el rey demonio estaría muerto por su mano. Sobre el suelo, la escena era caótica, como si alguien hubiera dejado caer un nido de avispas en el centro de la ciudad. La calle Yasukuni fue cerrada al tráfico, el sitio del colapso rodeado, desde lejos, por varias docenas de vehículos de rescate. Un campo estrellado de luces rojas y azules interrumpió el paisaje nocturno, y una manada de vehículos mediáticos se alojó justo afuera del anillo. Cuando los equipos de rescate llegaron al corredor subterráneo, Mao ya había extraído a todas las víctimas de los escombros. Ninguno tenía lesiones evidentes. Los equipos habían llegado nerviosos esperando una escena espeluznante. Ahora estaban más allá de la sorpresa y en un sentido de incredulidad casi en pánico. El rey demonio volvió a ser Sadao Mahou antes de que se completara el rescate. El esfuerzo lo había agotado comprensiblemente. Estaba tumbado boca abajo en el suelo con las otras víctimas. Pero, dadas las circunstancias de la escena, nadie sospechó de él. Mao, por supuesto, no estaba dispuesto a informar a las autoridades sobre su rescate con una sola mano. Una vez que las víctimas llegaron, casi todos se levantaron de nuevo. Fue hasta el punto en que Emi, con ese corte superficial en la frente, fue la más gravemente herida de todas. Chio, dormida por Emi, abrió inmediatamente su ojo después de una leve palmada en la mejilla. Al darse cuenta de que estaba de vuelta en el suelo, miró a Mao sentado a su lado. Avanzó, a punto de decir algo, pero luego cerró la boca. Bueno, al menos estamos bien. Ese sí, Chio parecía confundida cuando Mao le dio una palmadita en la cabeza, pero sin embargo sonrió débilmente. Los paramédicos y los oficiales de policía corrieron de un lado a otro a su alrededor mientras acorralaron a las víctimas dentro de una zona segura. Al ver que Miss Yusa recibía tratamiento por sus heridas en una ambulancia cercana, Chio intentó recordar su conversación antes de que perdiera el conocimiento. Por alguna razón, todo fue un borrón brumoso. Disculpe, ¿son las dos víctimas? Un oficial de policía uniformado se acercó a ellos, con una especie de libro de contabilidad en la mano. Ambos tienen mucha suerte de no haber sido gravemente heridos. Pido disculpas por entrometerme, pero necesitamos confirmar las identidades de todas las víctimas, podría escribir su información de contacto aquí. Podemos usar la información para proporcionar compensación y cualquier efecto personal que recuperemos más adelante. Varios nombres y direcciones ya estaban anotados en el libro de contabilidad que les entregó. Mao obedientemente agregó su propio contacto a la lista, luego le dio el libro a Chio, quien siguió su ejemplo. HMM. Oye, no eres la hija del teniente Sasaki, ¿verdad? La dirección escrita de Chio aparentemente había sonado una campana en la mente del oficial. Si te refieres a Senichi Sasaki del departamento de Arajuku, entonces si sí el oficial de policía asintió sobresaltado ante la respuesta de Chio. Eso pensaba yo. El teniente Sasaki está en algún lugar aquí en la escena ahora mismo, también. Estamos haciendo que los padres o tutores recojan a los menores aquí, así que iré a buscarlo por la radio. Mejor si el teniente sabe que estás segura primero, antes de saber que estabas atrapada en esto, o, oh, por supuesto. Cuando Chio asintió con aprobación, el oficial sacó su radio y comenzó a hablar, sin duda llamando a su padre. Mirándolo, Chio comenzó a inquietarse. Un Mao. Mao, dándose cuenta de lo que Chio estaba a punto de decir, le sonrió, en parte para calmar sus nervios. Tu papá, ¿verdad? Sí, puedo imaginarlo. Incluso si no pasara nada malo, apuesto a que él no sería un fan de ti involucrándote en esto porque estabas en una cita con un tipo. ¿Eh? Lo siento, Chio sonaba así, desde cada vena de su cuerpo. No, no, está bien. Los dos estamos bien, eso es lo importante. Te veré en el trabajo, ¿de acuerdo? La próxima vez te enseñaré cómo dar mantenimiento a la máquina de helados. Nos vemos. Con la mano ondeando en el aire, Mao se alejó de Chio mientras se inclinaba hacia él. Se dio la vuelta después de una distancia, justo a tiempo para ver a otro oficial uniformado frente a él, abriéndose paso rápidamente entre la multitud. El hombre saltó hacia Chio. Wow, el oficial la sorprendió al reaccionar en voz alta. Conocía esa cara. ¿Quién podría haber adivinado que el oficial que descubrió a Alciel y al Rey Demonio heridos mientras vagaban por un camino de Yoyogi, recién escapado de Ente Isla y cayendo a Japón, el hombre que los llevó al departamento de policía de Arajuku para un interrogatorio voluntario fue el padre de Chio? ¿El patrullero Sasaki, eh? Eso no es casualidad. Si ese chico estaba respondiendo a toda nuestra fuerza mágica en aquel entonces, Rey Demonio. Ga. Mao, perdido en sus pensamientos y recuerdos, se encontró a sí mismo replegado a la realidad por el grito de Emi. Ella se paró justo detrás de su espalda. Así que ya volviste a ser Sadao Mao, ¿eh? Incluso con el vendaje colocado en su frente, los agudos ojos de Emi aún estaban enfocados directamente en Mao. Los cuernos se habían ido, las piernas demoníacas que rasgaban sus pantalones de mezclilla ahora solo un par de piernas pálidas y peludas visibles a través de las rasgaduras. ¿Qué aspecto tengo? ¿Algún tipo de jabalí? No estoy aquí para bromear contigo, Mao, no lo sé. Fue una coincidencia total que acabo de revertir. No sé qué fue lo que lo causó, y ese poco de esfuerzo fue todo lo necesario para volver a estirar. Mao se encontró respondiendo honestamente. Su broma no solo fue un fracaso total, sino que en mí todavía lo estaba mirando con esos ojos terriblemente serios. No te va a ayudar si me ocultas algo, su esfuerzo de buena fe fue escasamente recompensado. Hombre, suenas cada vez menos como un héroe. Puedes seguir acechándome si quieres, pero no creo que me esté transformando de nuevo en el futuro. Aunque podría intentar tomar acción basado en los eventos de hoy, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Oh, ya sabes, salir a comer a más plazas de comida subterráneas, esperar a que ocurra otro colapso. No seas estúpido conmigo. Ah, me despido. Voy a ir a casa y dormiré. Estoy cansado. Espera. Déjalo, lo harías. Nada más va a pasar hoy, ¿de acuerdo? Si fue una coincidencia o no, recuperé mi poder mágico, pero tu ataque fue un fracaso total. Mao despidió a Emi sin entusiasmo, tratando de poner fin a la conversación. Pero Emi no estaba dispuesta a dejar que el golpe final quedara sin respuesta. ¿Mi ataque? ¿Qué quieres decir? Estabas escuchándome a mí y aquí, ¿verdad? ¿Cómo comenzar a mitad de camino? Mao se encogió de hombros, exasperado. De ninguna manera es normal lo que le está pasando a ella. Todo esto sucedió cuando tú y yo estuvimos aquí. Alguien nos lo hizo. No sé si fue un pulso de sonar o interferencia mágica o lo que sea, pero lo que sí sé es que nuestra fachada ha sido descubierta, a los ojos de Emi se abrieron de golpe. Entonces nuestro enemigo, él está cerca, sí, simplemente nunca nos dimos cuenta antes. Y apuesto a que no intentó una segunda puñalada porque estaba a punto de regresar a mi cuerpo completo de demonio. Pero, ¿pero qué fue eso? Estamos en Japón. No puedes recargar tu fuerza. No puedo recargar la mía. ¿Cómo podrían desatar este tipo de fuerza? Mao mostró una sonrisa irónica. Oh, tengo mis ideas. ¿Qué? Oh, vamos. La expresión de Mao se mantuvo firme, casi fría, contra la agitada Emi. No es que tenga el deber de decírtelo. No es como si pudieras hacer algo al respecto. Emi contempló responder por un instante, pero resistió el impulso. A su manera, Mao tenía razón. Pero te daré una pista, de todos modos. No quiero que te asustes cuando las cosas se desvanezcan. ¿Una pista? Claro. En primer lugar, ya sea indirecto o no, nuestro oponente lanza sus poderes como loco cuando quiere. Piensa en quién podría hacer eso en Ente Isla ahora, ¿eh? Alguien que aparentemente confía en que puede matarnos a los dos? Emi había deducido eso por sí misma. Pero quién? Ella se quedó totalmente en blanco. Viendo a Emi perdida en sus pensamientos, una sonrisa cínica creció en la cara de Mao. ¿No lo entiendes todavía? Me voy a casa. Necesito pensar en cómo contrarrestarlo. Además, estoy cansado. Te espera. Espera un minuto. Todavía necesito, todavía necesitas hablar. Genial. Pero, ¿qué tal si tomamos un descanso por hoy? ¿Tienes compañía? Mao señaló sobre el hombro de Emi. Allí, encontraron una figura estirando su cuerpo más allá de la cinta policial detrás de las ambulancias, agitando con entusiasmo hacia ellos. Rika, oh, esa es tu compañera de trabajo o algo así. Ella sigue llamando tu nombre, ¿te diste cuenta de eso? Rika Suzuki, aún en su traje de trabajo, comenzó a agitar con más fervor cuando notó la mirada de reconocimiento de Emi. Así que tienes algunos amigos. No es asunto tuyo. Deja de molestarme. Emi escupió las palabras mientras le daba la espalda. Oye, solo estoy siendo celoso. Anda, ve a saludarla. Pero, ¿crees que van a golpear de nuevo una vez que las cosas se calmen? Esta pregunta vino del corazón, la personificación de sus ansiedades. Este colapso no fue como la ráfaga de explosiones mágicas de antes. Había puesto en peligro a un gran número de personas inocentes. Si se aproxima un tercer ataque, podría involucrar a Rika la próxima vez. Pero Mao solo se rió arrogantemente, con voz llena de confianza. Lo dudo. Declaró que tú y yo éramos sus objetivos. Si ataca a uno de nosotros, eso activará las alarmas para el otro, ¿verdad? Confía en mí. Sé cómo piensa un villano malvado. Soy el mejor por ahí. No era necesariamente algo de lo que estar orgulloso, pero Mao todavía hinchaba su pecho mientras hablaba. Y bien. Vamos. No la hagas esperar. Le dio a Emmy un empujón. Fue una experiencia menos que agradable. Dio un paso adelante, luego giró la cabeza. Solo por hoy, ¿entendido? Sí, sí. No intentes nada gracioso, ¿verdad? Claro que sí. Dudo que ella creyera una respuesta tan airada, y de la misma manera Emmy torció un poco la cara antes de correr rápidamente. Su compañera de trabajo detrás de la cinta la abrazó, las lágrimas corrían por su rostro. Su uniforme era el típico traje de secretaria, sus sandalias lisas y sin adornos. Debió haber usado lo que fuera útil cuando escuchó las noticias. Mao se rió entre dientes con nostalgia. «Si está tratando de desmotivarme, está teniendo un gran éxito». Giró sobre sus talones, preparándose para alejarse de la escena. «Su Alteza Demoníaca, ad... Asilla». Casi chocó con Asilla, sin darse cuenta de que estaba al acecho como un fantasma vengativo. No lo siento mucho, mi señor. ¿Qué es eso de repente? Por cierto, ¿dónde estabas? Asilla sorbió por la nariz patéticamente frente a él, gimiendo mientras señalaba una ambulancia en la distancia. Permití que Emilia se acercara a nosotros, no pude notar a nuestro enemigo que avanzaba, y hasta me salvaste la vida, mi señor. ¿Cómo podría alguna vez, alguna vez te devolver? Mao empujó con cansancio a Asilla, que estaba lleno de polvo, a un lado. Mira, te callas. Deja de sollozar así en público. Te ves terrible. Vamos, vamos a casa. No estás herido, ¿verdad? Mn, no, no, no. Gracias por, por preocuparse. Fueron detenidos tres veces por otros oficiales para verificar sus identidades cuando se fueron. Dos de los oficiales les dieron información sobre reparaciones y hospitales cercanos. Luego se fueron, casi huyendo casi atrapados por los medios de comunicación que cubrían la escena, pero a pesar de eso, se ahorraron el tren y caminaron todo el camino desde Shinjuku a Sasazuka. Eran dos horas después, cuando llegaron a casa. ¡Oh Dios mío, qué sorpresa! Tú, que siempre bajas a esa zona de comidas, ¿verdad, Emi? Pensé que tal vez te habías quedado atrapada en todo eso, Y. Ya sabes, estaba fuera de mí misma. Rica, después de confirmar que mi estaba bien, rompió a llorar como si la tragedia le hubiera pasado a ella. No pude comunicarme contigo por teléfono, no respondiste ninguno de mis mensajes, así que pensé, oh, no. Así que corrí por aquí, pero de ninguna manera me dejaron entrar, te lo digo, estaba en estado de pánico. Lo siento por hacer que te preocupes. No. No, no es tu culpa, Emi. Quiero decir, si acaso, fue solo mala suerte. O tal vez buena suerte, supongo, ya que estás bien ahora. ¿Te dolió mucho? Rika finalmente había ganado suficiente de su ingenio para notar el vendaje. Me corté un poco la frente. Suficiente para que saliera sangre. Pero no es nada grande. No necesitaba puntos de sutura ni nada. En la mente de mí, en realidad era un rasguño pequeño, pero para los estándares de la persona japonesa promedio, fue preocupantemente grave. Entonces, ¿puedes irte a casa ahora? Bueno, le di a la policía mi información de contacto, y los paramédicos me hablaron sobre hospitales y compensaciones. Dijeron que me llevarían al hospital una vez que las cosas se calmaran, pero esta es realmente la única lesión que tengo. Oh, no. bueno, es mejor que no te vayas a casa todavía, entonces. Mejor por lo menos obtén una nota médica del hospital. ¿Tienes tu teléfono y algo de dinero? Emi, sorprendida por el entusiasmo total de Rica para ayudar, lo pensó. Tengo mi teléfono, pero todo lo demás está en mi bolsa, bajo los escombros. A ah, mi tarjeta de seguro, mi pasaporte, mi sello, podía sentir que le bajaba la presión arterial. Tenía que estar cargando todos sus objetos de valor en un solo lugar hoy. Bueno, toma esto. Déjame saber una vez que salgas del hospital. Nos encontraremos allí al ver a su amiga necesitada. Rika rápidamente sacó tres billetes de 10,000 yenes de su billetera, empujándolos en las manos de Emi. R. Rica? Oye, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar en un momento como este. Además, no quieres que los medios te atrapen, así que llámame, ¿de acuerdo? Con eso, empujó a Emi detrás de la cinta, haciendo movimientos con sus manos. Emi le agradeció, mirando hacia atrás una vez que había suficiente distancia entre ellas. Ella encontró a un hombre, presumiblemente reportero, enfrentándose a ella, esperando obtener una historia de alguien que habló con una víctima. Rica estaba demasiado lejos para ser audible, pero lo ahuyentó, mirándolo claramente molesta, antes de desaparecer en la multitud. Una vez que se fue, Emi regresó a la ambulancia que la vendó y viajó dócilmente con otras víctimas al hospital más cercano. Después de un examen exhaustivo, su lesión fue clasificada oficialmente como ligera. No obstante, el médico siguió adelante y exageró un poco su informe oficial, sonriéndole a Emi mientras lo hacía. Si fuera una mujer joven como tú, si algo me rascara la frente, esperaría obtener una compensación por ello. Emi dejó escapar una risa amarga. Ya eran más de las nueve de la noche cuando todo se resolvió. Y ella salió de la sala de examen. Hola Rica. Estando en un hospital, usó un teléfono público verde, una especie en peligro de extinción en el paisaje urbano, para llamar a Rica. Su amiga respondió en el primer timbre. Emi. Hola. ¿Cómo te fue? Bueno, el médico me examinó por todas partes, pero dijeron que no era nada grande. Él desinfectó mi rasguño y me dio algunos medicamentos por si acaso, pero dijo que no tenía que tomarlos a menos que me doliera. Oh. De acuerdo, me alegro de que no sea nada serio. ¿Dónde está tu hospital? Shinjuku. El hospital universitario, lo tengo. Llegaré enseguida, así que espera, ¿está bien? Oh, está bien. No necesitas molestarte. Oh. ¿Está tu familia allí o algo así? Una pregunta lo suficientemente sensata como para hacerla en medio de esta catástrofe, pero para Emi, se necesitaba una mentira para resolverla. No, Uh, mis padres no están en Japón, así que, ¿yo en serio? Como en el extranjero. La sorpresa fue evidente en la voz de Rika. A juzgar por el ruido de fondo, ella ya se estaba preparando para irse. Sí, ese tipo de cosas. Bueno, más que mejor que te vigile. Voy a tomar un taxi allí ahora mismo. Serán unos diez minutos, ¿de acuerdo? Nos vemos luego. ¡Wow, Rica, espera un...! Emi se quedó mirando el teléfono verde, sorprendida por lo enérgicamente que Rica le había colgado. No había nada que hacer. Se sentó en la sala de espera durante unos minutos antes de que la recepcionista la llamara. Se le compensaría la forma en que se la explicaron los honorarios por su examen y su certificado una vez que pagara los honorarios en su nombre y luego enviara una factura, además de cualquier otra documentación necesaria, al lugar apropiado. Como ella pagó a la recepcionista, Emi recordó que su nuevo bolso estaba debajo de los escombros junto a su bolsa de viaje. Eso, y ella recordó el apoyo monetario de Rika. Nunca se sabe cuándo lo va a necesitar en un momento como este. Ella podría traer su tarjeta de seguro antes de fin de mes para hacerse cargo de todo, pero incluso entonces, las tarifas variadas que acumuló esta noche eran caras. Justo cuando aceptó su recibo y la receta de su medicamento, se dio cuenta de que un taxi se detuvo frente al vestíbulo y Rika entró. Inmediatamente corrió hacia Emmy. Una vez que la vio, Rika sonrió. Estoy feliz de que no haya sido nada grave. Ey, ¿qué tal si te quedas en mi casa esta noche? Tengo el taxi esperando, claro, ¿pero está realmente bien? Oh, por supuesto. No hay necesidad de preocuparse por nada, ¿de acuerdo? Vamos. De acuerdo. Incapaz de protestar por la invitación vigorosa de Rika, Emi fue sacada al exterior y arrojada al taxi. Lo siguiente que supo fue que estaba frente al condominio de Rika en el vecindario de Takada Novaba. El condominio de Rica tenía aproximadamente el mismo tamaño que el de Emi, pero el olor a materiales de construcción frescos, papel tapiz y pintura desmentía su construcción muy reciente. Entonces, de todos modos, si no te lastimaste en ningún otro lugar, deberías ir a bañarte y cambiarte primero. Puedo prestarte mi sudadera por hoy. Estarás más cómoda con eso. Rica le dio una sudadera y pantalones, ambos cuidadosamente doblados, junto con una bolsa de guardarropas colgante. Y pon tu ropa vieja aquí. Mejor no tirarlos, incluso si están rotos o lo que sea. ¿Por qué no? Emi mansamente se quitó la ropa según lo ordenado. El traje gris que había usado para el trabajo no estaba particularmente dañado, pero su blusa estaba manchada con sangre de la frente. Porque puedes conseguir que la compañía que maneja la zona de comidas pague por eso, es la razón. No hay daño en mantener la evidencia segura hasta que todo termine. Oh. Tiene sentido. El concepto de compensación individual provisto por grandes firmas, públicas o privadas, era inimaginable en ente isla. Incluso ahora, Emí aún carecía de una idea completa de la misma. El sistema prevaleciente en su tierra natal era en gran parte feudal. Si un ciudadano convocado para algún proyecto de construcción pública se vio afectado por un accidente o un desastre, la expectativa común era que se le dará una miseria de un pago de consolación y se arrojará a un lado de la carretera estoy impresionada sin embargo rica seguro que sabes mucho sobre este tipo de cosas bueno sabes he pasado por una o dos cosas en mi vida oh el baño es por ahí también tengo algo de ropa interior nueva que puedes llevarte a casa estoy bastante segura de que tenemos el mismo tamaño de sujetador más pequeño que el de chio probablemente eh oh uh no importa ella suspiró no del todo arreglándose detuvo la queja antes de que cruzara por sus labios Verifico el tamaño de lo que le dieron fue, de hecho, el mismo que el de mí. Sin embargo, realmente muchas gracias por todo. Estaré en el baño. El agua tibia de la ducha rebotó en su cuerpo, barriendo instantáneamente los eventos variados del día y llenándola con una cómoda sensación de satisfacción. Puse una toalla encima de la lavadora en el vestuario. Ah, y aquí hay una toallita si la necesitas. El jabón para el cuerpo está en el extremo izquierdo. Le ofreció una toallita a través de una abertura en la puerta del baño. El dedo índice de Rika señaló el recipiente de jabón. ¿Cenaste, por cierto? Oh, no, para ser honesta, estoy a punto de morir de hambre más que cualquier otra cosa. Rika rompió en una amplia sonrisa reconfortante ante la honesta respuesta de Emi. Bueno, te prepararé algo rápido para ti, así que disfruta de la ducha, ¿está bien? ¿Eres buena para cualquier cosa? ¿Verdad? Rica dejó el vestuario, permitiendo a Emi unos momentos disfrutar de la lucha en silencio. Extraño. Era extrañamente difícil calmarse. Era demasiado consciente de sus latidos, sí, pero había algo en eso incluso que la compuso. Siempre que fue golpeada por enemigos en su búsqueda contra el rey demonio, siempre había alguien cerca para ayudarla. Muchos de ellos también le ofrecían comida y hospedaje. Pero ella nunca había tenido una sensación como esta antes le hizo desear, poder quedarse así para siempre, tan intensamente placentera y cómoda como la temperatura del agua que corría por su piel. Era como si una luz suave se encendiera en su mente, como si ella estuviera siendo suavemente envuelta en las alas de un ángel. Bueno, para tu buena salud. Salud. Los dos vasos de agua mineral fría tintinearon. Rica se disculpó por no tener nada más que sobras que ofrecer, pero la carne a fuego lento y las papas que calentó eran un festín para el estómago vacío de Emi. Ella trabajó con entusiasmo en el plato con sus palillos. Si tienes ese tipo de apetito, creo que realmente no hay nada de qué preocuparse, ¿eh? Rica sonrió, aliviada de adentro hacia afuera, pero, aún así, ten cuidado, ¿de acuerdo? A veces, las lesiones como esta pueden recaer y ponerte en problemas más adelante, lo tendré en cuenta. Gracias por todo, Rica. De verdad. Prometo que te devolveré el dinero más tarde. Bueno, es lo menos que puedo hacer. Quiero decir, perdiste tu bolso y tu tarjeta bancaria. Eso sería un desastre para cualquiera. Después de un poco más de conversación, Rica encendió la televisión de forma casual. No fueron más que noticias sobre el colapso del corredor en la que estaba involucrada Emi. Rica ojeó los canales a la velocidad de la luz, hasta que se detuvo en un programa de música. Por el bien de mí, sin duda. Emi miró hacia el soporte de televisión, notando una fotografía colocada encima. Su atención no pasó desapercibida. Oh, esa es mi familia. La foto fue tomada frente a un fábrica como edificio, con Rika, una pareja que presumiblemente eran sus padres y otra niña, esencialmente una versión más joven de Rika. ¿Es esa tu hermana ahí abajo? Seguro que te pareces, ¿sabes? Eso es lo que todos dicen. Sin embargo, si me preguntas, nunca he visto el parecido. Rika sonrió. En ese momento. Oh, ¿te importa si atiendo eso? El teléfono estaba sonando dentro de la bolsa de Rika. Una vez que Mia sintió, Rika recogió el teléfono. Hola. PFFT. Claro que soy yo. ¿A quién más esperas al llamar a este número? Emi miró hacia Rika, sorprendida. Este tono de voz que nunca antes había escuchado. Oh, ¿recibieron eso? Genial. No, no es nada caro. Lo bebo todo el tiempo. Además, mis abues ah no van a beber nada si dice Licor Shochu en la etiqueta, ¿estoy en lo correcto? Rika había mencionado que había nacido en la región de Kansai en Japón. Pero el acento parecía un poco fuera de tono por lo que Emi sabía sobre el dialecto Kansai. Así que volveré en agosto, ¿está bien? ¿Eh? Accidente. Oh, sí, eso estuvo cerca de mi trabajo, pero estoy bien, así que díselo a todos los demás. ¿También está bien? Sí. Adiós. La breve conversación terminó. Rica estaba a punto de tirar el teléfono sobre la mesa, pero se lo pensó mejor y tiró del cable del cargador enchufado a la pared, insertándolo en el conector del teléfono. Esa era ma estaba emocionada por las cosas en la televisión, pero no tenía ganas de hablar de ti toda la noche. No creo haber escuchado tu acento original antes, Rica, ¿o oh, no? No me di cuenta. Siempre caigo en eso cada vez que hablo con la gente en casa. Todos vivimos en Kobe. Pensando en eso, Rica sonaba un poco diferente de lo habitual desde que se conocieron en el lugar del colapso. Revelando más de sí misma, tal vez. La idea hizo que Emi sonriera. ¡Wow! Suena un poco fresco y nuevo para mí. Realmente nunca he dejado Tokio en absoluto, pero a mí, me encantaría ir al oeste en algún momento. El trabajo le pagaba bien por hora, pero ella no era una mujer adinerada, y nunca había disfrutado nada parecido a una vacación en su vida. Si no fuera por el rey demonio, aunque había pensado en viajar por Japón por un tiempo si alguna vez lo mataba. Pero eso era mucho en el futuro, si es que alguna vez pasaba. Emi se centró de nuevo en su cena. Cuando terminó el programa de música, ella había comido todo lo que Rika le ofreció. Wow. Buen trabajo. Supongo que estás bien ahora, ¿eh? Gracias a ti. ¿Debo enjugar los platos? Emía piló rápidamente los platos y los tazones, dividiéndolos en pilas de aceite y sin aceite mientras los colocaba en el agua. Gracias. Solo déjalos ahí, ¿de acuerdo? Los lavaré más tarde, seguro. Oh, uh, ¿te importa si veo las noticias? MMM? En realidad, no, pero ¿estás segura? Era obvio lo que estarían cubriendo, sin importar cuánto esperaran. La cara de Rika se oscureció por un momento, pero Emía sintió de vuelta. Quiero comprobar el clima y esas cosas. Además, estoy segura de que también tendrán otras cosas. Bueno, está bien. Creo que la terminal de prensa debería estar encendida ahora mismo. Rika tomó el control remoto y navegó por los canales. Emi regresó de la mesa del comedor y se sentó donde estaba antes, frente a la pantalla del televisor. La principal noticia fue el colapso en Shinjuku, por supuesto. Pero se quedaron en ella durante un tiempo sorprendentemente pequeño antes de pasar a la reciente ola de robos callejeros en Tokio. Hombre, eso apesta. Mi suerte ha sido tan mala últimamente, probablemente me encuentre con eso a continuación. La observación de Emi hizo que Rika la mirara desde un lado. Entonces. Da. Oh, Emi, eres la mejor. ¿Eh? ¿A qué te refieres, Rika? De repente, Rika le dio un abrazo a Emi desde atrás. ¡Wow! ¿Qué te pasa? Oh, eres tan amable, Emi. Eres tan relajada. ¿Uh? Por un momento o dos, Rika se balanceó de un lado a otro, meciendo a Emi como una cuna. Emi la dejó pasar, sin entender su comportamiento. Pronto, Rika habló por fin, todavía abrazándola. Ya sabes, desde que me fui a Tokio, siempre he tratado de hablar en japonés estándar. De lo contrario, era tan molesto, molesto. Emi se volvió hacia ella con curiosidad. Miles de personas acudieron a Tokio desde cualquier otro lugar de Japón todo el tiempo. Varias personas en el centro de llamadas todavía lucían acentos obvios mientras trabajaban. Bueno, si usas el japonés estándar, entonces no tienes que preocuparte porque la gente pregunte de dónde vienes, ¿verdad? Pensándolo, Emi sabía que Rika era del área de Kansai, pero su amiga nunca le dijo algo más sobre su hogar. Era, sinceramente, algo que Emi nunca exploró activamente con ella, para que no se le encargara fabricar completamente su propia infancia en respuesta. Si eres de la prefectura de Iogo, entonces todas las personas en Tokio siempre querrán hablar contigo sobre el terremoto. Oh, Emi de repente se dio cuenta de su motivación. Se dio la vuelta dentro de los brazos de Rika. Y eso es, todo, también, nunca nada más. Así que dejé de hablar sobre mi hogar, ya que se estaba volviendo molesto. Los ojos de Rica se volvieron hacia la fotografía familiar. Todavía era solo una niña durante el terremoto de 1995, pero nunca olvidaré ese día. Fue realmente aterrador. Había muchos pequeños talleres y cosas cerca de nuestra casa, y tuvimos muchos daños en nuestro vecindario. Sin duda, Emi estaba a tanto del terremoto histórico que se centraba en Kobe y sus alrededores. Fue un evento que definió la época, hace un par de décadas. Fue prácticamente un milagro que todos en mi familia estuvieran bien. Muchos de mis amigos, había un montón de niños que perdieron miembros de la familia. Yo estaba en la escuela primaria, pero cuando la clase comenzó de nuevo, dos de mis compañeros de clase se habían ido. Intenté engañarme y pensar que se mudaron. ¡Wow! Te escucho, así que realmente me enoja, cuán insensibles son algunas personas. Ellos son como, oh, ¿cómo fue el terremoto? Aplastó bastante el taller de mi abuelo y hubo réplicas todo el tiempo que estuvimos en el centro de rescate. Estuve asustada por días. La voz de Rica era distante y calmada mientras hablaba. Claramente había llegado a un acuerdo mental en este punto. Pero en el momento en que me alejé de donde crecí, la gente lo trató. Como un evento olvidado hace mucho tiempo. No importa de dónde vaya, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando menciono que mi familia es de Kobe, primero preguntan sobre el terremoto. Es como, no pueden imaginarse algo más sobre el lugar. Ese tipo de gente, realmente no quería ser amiga de ellos. Como explicó Rika, tuvo que abandonar su postura de línea dura con el tiempo. Eso fue, con casi todos los que conocí, así que pensé que nunca me permitiría hablar con nadie si seguía pensando en ello. Así que cambié mi acento para poder ocultar de dónde vengo. Lo siento, te engañé así. Oh, no me engañaste, pero tú eres la primera, Emi. La primera que escuchó la palabra Kobe y no preguntó por el terremoto. Rika finalmente se separó de Emi, llevándose los vasos a la cocina para otra ronda de agua mineral de la nevera. Cada vez que descubres que tu vida se ha vuelto completamente al revés de esa manera, simplemente no se sabe cómo reaccionará la gente después, ¿sabes? Emi pudo sentir su corazón latir por un instante ante el matiz detrás de la observación, intentan aprovechar el caos para hacer cosas realmente malas. Luego, hay personas que realmente trabajan duro para ayudar a los demás, aunque no tengan idea de lo que va a pasar mañana. Y te hace pensar, ¿sabes? Es algo así como los dibujos animados, donde cada vez que estás pensando en algo, este pequeño ángel y el demonio aparecen en tus hombros. Rika cruzó sus dedos índices en forma de espada para ilustrar su punto. Me hizo pensar que, ¿cómo? Las personas realmente pueden ser ángeles. Realmente pueden ser demonios. Todo depende sobre lo que elijan hacer, ángel o demonio. Los comentarios de Rica provocaron algo. Emilio pensó un momento. De todos modos, esa foto muestra a qué se dedicaron mi papá y mi abuelo durante los próximos diez años. Reconstruyeron su taller desde cero, solo un esfuerzo constante e interminable. E incluso ahora, con la recesión, etc., todavía tienen suficientes conexiones comerciales antiguas para seguir avanzando. Dejó el vaso frente a ella. Pero te lo digo, hoy me asusté. Vine hasta Tokio, solo para ver un accidente como ese, y otra amiga también estaba allí. Ni siquiera quise pensar en eso, otra amiga. Las palabras a las que Miles prestó atención. Rica debe haber estado cerca de los compañeros que perdió. Si las cosas hubieran funcionado de otra manera, podría haber sido rica misma. Era una adulta madura porque había aprendido, a un nivel profundamente personal, los terrores que el desastre podía provocar. Y ahora también acudía a rescatar a Emi, haciendo todo lo posible para ayudarla. ¿Emi? ¿Eh? ¿Estás bien? Lo siento si te estoy haciendo pensar en cosas raras. Rika se rió para sí misma, luego vació el agua mineral restante en su boca, como si estuviera bebiendo las emociones oscuras encerradas en sus recuerdos. Pero, hey, todos estamos bien ahora, ¿verdad? Y realmente has sido de gran ayuda para mí, Rika. Lo aprecio mucho, oh, para. ¿Qué tipo de amigas seríamos si no nos ayudáramos? No hay necesidad de sentirse extraña por eso. En ese instante, esa sensación golpeó a Emi de nuevo. Esa suave luz en su corazón. El cálido, sentimiento. El consuelo de saber que estaba protegida, de pies a cabeza. Entonces, ya sabes, es por eso por lo que realmente no quiero preguntar sobre ti ni nada. O. Oh. Quiero decir, ¿dónde vivías? ¿De dónde vienes? Realmente no me importa eso, Emi? Para mí, siempre y cuando seas una amiga con el que puedo hablar un montón de tonterías, almorzar y salir a la ciudad, eso es todo lo que necesito. Rica, ah, y hablando de, de repente, Rica trajo su cara más cerca de la de mí, una sonrisa burlona en su cara. ¿Quién era ese tipo? ¿Eh? ¿El tipo con el que hablabas en el lugar del accidente? ¿Eh? U, uh, o. Oh. Ese tipo se refería a Mao. Por supuesto que lo hizo. ¿Lo conoces? Seguro ya que has actuado como lo hiciste. Parecía un tipo bastante decente, así que no pude evitar preguntarme, oye. Acabas de decir que no me preguntarías nada, Rica. Eso, y realmente no es nadie como. El romance es diferente, Emi. No permitiré que ninguno de esos lobos se acerque a ti, mi angelito. Oh, deja de sonar como un padre extraño y sobreprotector. Él es solo un conocido mío en realidad, menos que eso, incluso. Es un lobo, no, demonio, un demonio total, no era mentira. Ciertamente no era más que un conocido. Y era un demonio. Un demonio, Emi. Un ángel y un demonio. En el lugar de aquel terrible accidente, Mao había recuperado su forma de demonio. ¿Qué pasa, Emi? Miró la cara de Rika, la cara de una mujer que la llamaba amiga. Había sentido una sensación de calor en la ducha, y luego en la mesa del comedor, cuando su amiga la abrazó, como si su corazón estuviera dentro de las alas de un ángel. ¿Y la causa de eso? El corazón de un ser humano. Capítulo tercero: el rey demonio y el héroe se mantienen fuertes en Sasakusa, no tú otra vez. ¿Tan temprano en la mañana? Mira, tengo trabajo hoy, ¿podrías dejarme dormir un poco más? No era tan temprano. Emi, después de todo, se había ido al mismo tiempo que Rika se fue al trabajo. Rika trató de detenerla, sugiriendo que se tomara otro día. Para descansar. Pero ella no quería causarle demasiados problemas a su amiga, y los pensamientos sobre los que había hablado durante la noche anterior la habían llevado a la habitación 201 de los apartamentos de Villa Rosas a tan rápido como podía manejar. La ropa estaba ensangrentada, ella le pidió prestada una blusa a Rika. Llevaba el mismo traje y zapatos de la noche del accidente cuando trepó por la escalera de Villa Rosa y puso un dedo en el timbre de la puerta. Esperaba que Mao no fuera exactamente quien abriera la puerta para ella, así que tenía una excusa en la mano. Un sobre de papel marrón que compró en la tienda de conveniencia. Fue suficiente para captar la atención de Mao mientras abría la puerta, aún no estaba listo para quitar la cadena. No te preocupes. No hay veneno ni una cuchilla de afeitar en el interior ni nada. No creo haber recibido nada de ti que no haya lamentado. Oh, bueno, en ese caso, creo que solo me quedaré estos mil yen. Mao le arrebató el sobre. Está bien, estamos a mano ahora, oye. Pensé que habíamos prometido que dejarías de interferir con nosotros por un tiempo. Creo que rescatarte de la policía compensa más que eso. Uh, tú, pequeña Est, Emi intervino antes de que Mao pudiera terminar su evaluación. Ayer. Uh. Estaba así ya, me refiero al cielo, estaba bien. Una mirada de clara sospecha cruzó la cara de Mao. ¿Te golpeaste en la cabeza o algo anoche? Hablamos de él, no de mí. Él no estaba herido ni nada. Ella sabía que esta era una forma poco elegante de elegir en su mente. Pero no había otra manera de abordar el tema. No, no hay lesiones. Sin embargo, fue un golpe importante para su ego. La expresión de sospecha permaneció en su rostro. Y tampoco volvió a su forma de demonio ni nada ah. ¿Qué? ¿No es ese eso lo que estabas preguntando? Mao resopló a Emi, quien no pudo ocultar el impacto. El tono de confrontación se esfumó de su voz. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Bueno, ¿y si te digo que él era un demonio? ¿Te detendrías aquí y nos matarías? Yo, continuó Mao, sin esperar una respuesta útil. Él podría decir que yo también volví por un rato. Pasó toda la noche llorando por lo, oh oh, no pude servir a mi señor en su hora de necesidad, etcétera, etcétera, y ahora está durmiendo esta mañana. ¿Qué demonios voy a hacer para desayunar ahora? Así ya había permanecido firmemente humano. Internamente, esto molestó a mí. El monólogo de Rika le sugirió que Mao recuperara su forma de demonio temporalmente porque su cuerpo había consumido el terror y la angustia de los sobrevivientes cercanos, convirtiéndolo en fuerza mágica. Si esa teoría fuera cierta, Mao podría haber usado el poder que tenía antes de ayer para convocar a cualquier tipo de desastre. Digamos, un terremoto lo suficientemente fuerte como para hacer colapsar un corredor subterráneo. Y podía repetir el proceso, alimentándose continuamente de las emociones negativas de sus víctimas, hasta que el rey del demonio Satanás finalmente resucitara. Y si este era el plan de Mao, no había razón para que vacilara más. Satanás, en su conquista de Ente Isla, fue un tirano cruel y despiadado, que pensó que la vida de un ser humano no tenía más consecuencias que la de una brizna de hierba. Era fácil imaginarlo moviéndose inmediatamente para actuar. Así que ella voló a su escuálido apartamento en un estado de medio pánico, y encontró el mismo rostro aturdido asomándose detrás de la grieta en la puerta, quejándose de cómo necesitaba estar a tiempo para su turno. ¿En qué estaba pensando este rey demonio, continuando con su vida humana? Estaba más allá de la comprensión de Emi. Su siguiente pregunta llevó a Emi a un plano aún más alto de desconcierto. Pero, oye, ¿estabas bien? Vi tu frente. Y usaste algo de tu poder cuando pusiste a dormir a Ki, ¿verdad? ¿Qué? Emi se congeló en el acto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con a qué me refiero? Solo pregunto si estás bien. Tu poder no ha vuelto, ¿verdad? La explicación fácil sería que de repente, inexplicablemente, no había comprendido el idioma japonés. Si solo fuera así de fácil. ¿Hablas en serio? ¿Qué? ¿No se me permite preocuparme por la gente? Mao actuó honestamente y se enfadó cuando disparó de vuelta. Emi podía sentir que la sangre se le escapaba de la cara. Se sentía enfermo. ¿Qué podría estar diciéndole este hombre? Un odio intenso, uno mucho más fuerte que el que surgió en su primer encuentro con Mao y Asilla en Japón. Era casi el mismo odio que sintió el día que se enteró de la muerte de su padre. No soy tan débil, para que mi enemigo deba estar preocupado por mí, eso era todo lo que podía decir, al final. ¿O? ¿Oh? Sí, supongo que sí, ¿no? Esa fue toda la respuesta que Mao tuvo para ofrecer. De todos modos. Si eso es todo lo que necesitabas, ¿te importa dejarme solo? Con mucho gusto, Emi se giró rápidamente para hacer su salida. Quería estudiar a Mao un poco más, con la esperanza de que él dejara una pista al enigma detrás de su transformación. Pero si ella se quedaba aquí por más tiempo, honestamente no estaba segura de lo que el disgusto que burbujeaba dentro de su pecho la haría hacer. Mao miró, preocupado, mientras se marchaba. Ya sea que él entendiera sus sentimientos o no, él simplemente encontró su comportamiento desconcertante. De repente, algo le vino a la mente. ¡Hey! ¡Emi! Pero Emi no mostró signos de detenerse, apurada por irse lo más rápido posible. Te deslizarás si, sí. no fue capaz de transmitir el mensaje deseado antes de que el momento llegara. El sonido de los paneles de hierro corrugado que raspaban ruidosamente uno contra el otro saludaba a sus oídos. ¡Ah! Esa fue toda la reacción que Mao escuchó de Emi. La estructura de escaleras de hierro corrugado, repleta de pintura descascarada y óxido visible, hacía tiempo que se inclinaba hacia un lado, el resultado de largos años de haberse apoyado contra el viento, la lluvia y el peso del tiempo. Había alcanzado una forma cóncava extraña, apenas eludiendo las regulaciones legales. Se escuchó un grito silencioso cuando el peso tan cruelmente colocado en estas escaleras consumió su energía potencial y cayó al suelo. Si bajas las escaleras en esos tacones, Mao finalmente completó la oración una vez que el ruido se apagó. Una silla de aspecto malhumorado, que llevaba una camiseta que tenía tirada en el suelo, abrió el armario que contenía su botiquín de primeros auxilios. Encima de una pila de revistas de búsqueda de empleo atadas con córdeles en la esquina, Emi se quedó mirando al espacio, sin poder averiguar dónde dirigir sus emociones por más tiempo. Teniendo en cuenta que se había resbalado en el momento en que puso un pie en el primer escalón, sus heridas eran milagrosamente leves. Desafortunadamente, su traje, que había sobrevivido intacto hasta este punto, ahora era un desastre de suciedad y desgarro. Una de las zapatillas que volaron de sus pies aterrizó justo sobre una losa de bloques de hormigón, agregando un remiendo de arañazos al cuero externo. En cuanto a la propia Emi. Un dedo torcido, causado por extenderlo y atorarlo contra la barandilla. Moretones en su trasero, que fue lo primero en golpear las escaleras. Un rasguño en el puente de su nariz, mientras ella aterrizó boca abajo. En general, mucho más grave que el daño que recibió de un corredor subterráneo que se derrumbó sobre ella. Dios, la héroe, Emilia tuvo al rey del demonio arrinconado, en una forma diferente, sí, pero aún así es el rey del demonio. En su guarida una vez, y ahora ha sido maltratada al caer por las escaleras de nuestro apartamento una marca negra en su alteza demoníaca más que nadie, tal vez, pero, el impacto en su frente también reabrió la herida de la noche anterior. La sangre comenzaba a aparecer en el vendaje, pasando la gasa de abajo. La vestimenta se había vuelto marrón de la tierra y necesitaría un cambio en breve. Sin embargo, así ya parecía abatido cuando le mostró el kit de emergencia al rey demonio. No hay nada más que cinta adhesiva. Compramos gasas y demás en otro lugar, ¿no? Quizás. No estábamos planeando algo tan rudo como esto. Probablemente tendremos que ir a comprar algunas cosas. Oye, Asilla, ¿te importa ir a la farmacia en la estación de tren y comprar vendas y gasas? Ya debería estar abierta. No quiero que esta chica me grite aún más, sí, mi señor. ¿Me permite tomar prestado a Duyan de usted? También tengo otras compras que hacer. Permiso concedido. Oye, si tienes tanto dinero contigo, ¿por qué no me preparas algo mejor? Me temo, su alteza demoníaca, de que tus hábitos de consumo son tales que tuve que construir mi propio escondite y ahorrar mi dinero cuidadosamente. Volveré pronto. Maou resopló burlonamente cuando escuchó a Silla, todavía vestido con la camiseta de la mañana, pedaleando. Será mejor que desinfectes eso por ahora, al menos. Tengo algunas cosas por aquí, así que N no me toques. No soy un niño. Puedo hacerlo yo misma. Claro, claro, lo siento. Los pañuelos están allí. La caja de pañuelos que le había arrojado a Mao aún estaba donde la había dejado caer. Se limpió la suciedad de la nariz y la frente, luego usó otro pañuelo para aplicar el desinfectante. Entonces, fue golpeada por una aplastante ola de tristeza. ¿Qué? ¿Te duele? No, Emí respondió a la simple pregunta de Mao lanzando la botella de desinfectante, con la tapa aún abierta y con enfado hacia él. woa ¿Para qué fue eso? Cállate qué pasa contigo, de todos modos. Eres el rey del demonio, idiota. ¿Por qué no actúas como uno y ya empiezas a destruir este mundo? ¿Eh? ¿De dónde vino todo eso? Mao estaba sinceramente sorprendido, sin saber qué quería decir Emi. De Emi continuó gritando. ¿Qué? ¿Quién diablos ha oído hablar de un rey demonio sucio y pobre que come comida basura, es estrella en ascenso en su lugar de trabajo y es amado por chicas adolescentes? MGH, Mao fue tomado por sorpresa por esta observación astuta, pero se recuperó rápidamente. Bueno, nunca he oído hablar de un héroe que se echó a llorar después de caer por las escaleras y un demonio la haya curado. ¿Y qué clase de rey demonio envía a su subordinado a la farmacia para el bien del héroe? ¿Y qué tipo de gran general demonio en realidad dice sí a eso? Eric, Emi comenzó a gritar como una niña pequeña, incapaz de procesar sus emociones furiosas. ¿Por qué eres tan amable conmigo? La pregunta que gritó golpea a Mao donde duele. ¿Por qué eres amable conmigo, con otras personas, con el mundo entero? ¿Cómo puedes, cómo puedes ser tan amable todo el tiempo? Mao no pudo responder. La inesperada agudeza de la consulta se clavó directamente en su corazón. ¿Y si puedes ser tan amable, entonces, por qué? ¿Por qué? Emi en gritó entre lágrimas. ¿Por qué mataste a mi padre? El grito hizo temblar el marco de madera del apartamento. El momento de silencio después pareció aún más ensordecedor. Emi sollozó, sin aliento. Mao se quedó allí, incapaz de dar ninguna respuesta. Él, el rey demonio que perseguía, era un monstruo malicioso. Trataba a las personas como si no fueran nada más que insectos. No amaba más que la desesperación, la sangre que bronceaba en todo el mundo. Yo, convirtió nuestros campos en gigantescas tormentas de fuego. Has aplastado nuestros castillos con tus rayos. Has lavado pueblos enteros con tus inundaciones. Le permitiste a tu horda de demonios realizar cualquier tipo de brutalidad salvaje que ellos quisieran. Rey demonio Satanás. Incluso cuando mueras, nunca te perdonaré. Te llevaste mi hogar, los campos de mi padre, la vida de mi padre, mi paz, mi tranquila, infancia. Todo. Y nunca te perdonaré. En mí, yo. ¿Pero por qué, por qué estás, siendo tan amable conmigo? Estaba claro que la composición mental de Mao se había desviado considerablemente de su tiempo en Ente Isla. Era un tirano en aquel entonces. Incluso ahora, recordó cómo trató al mundo como su juguete personal y resolvió erradicar a la raza humana de toda la Tierra. Ese deseo, al menos, todavía estaba allí. Entonces, ¿por qué no se oponía a la idea de vivir una vida cómoda en un mundo dominado por humanos? Yo, realmente no lo he pensado profundamente. Mao, incapaz de formular una respuesta clara en su mente, forzó las palabras de todos modos. Pero, bueno, lo siento, supongo. Emi no respondió. En cambio, levantó la vista hacia el hombre que tenía delante, con la cara roja y húmeda de lágrimas, con la boca abierta mientras miraba. Su enfoque fue casual, pero Mao se estaba disculpando desde el corazón. Quiero decir, no sabía nada de ningún héroe al principio. Estaba ocupado tomando el continente central y controlando mis fuerzas demoníacas, así que supongo que realmente no presté mucha atención a lo que estaba sucediendo, en las islas circundantes, bueno, tampoco quiero culpar a Lucifer. ¿Pero qué podría haber hecho? Demonios y humanos, bueno, siempre estamos en conflicto unos con otros, estaba claramente frustrado consigo mismo. Sus ojos giraron de un punto en el aire a otro, gesticulando mientras hacía todo lo posible por formular una excusa decente. Además, sabes, en ese momento, creo que realmente no entendía muy bien a los humanos, así que. Emino no esperaba que a Mao se le ocurriera mucho, pero esta reacción fue totalmente inesperada. Giró su cara enrojecida hacia un lado, al darse cuenta de que había explotado frente a Mao llenándola de vergüenza estaba, esa fue la escena tan repentinamente interrumpida por una voz familiar. Emi y Mao se giraron rápidamente hacia la puerta. Así ya entró, como si lo guiaran hacia adentro, y detrás de él estaba Chio, congelada al darse cuenta del estado en que estaban Emi y Mao. Así ya estaba perdido en sí mismo, olvidándose de cerrar la puerta cuando era testigo de la escena. Chio, en su traje escolar de color escarlata, sostenía una bolsa de papel con el logo de una tienda de dulces al estilo de Japón ubicada dentro de una tienda departamental de Shinjuku. "U, uh, yo me encontré con la señorita Sasaki allí, y ella dijo que quería reunirse con usted, y entonces..." Así ya balbuceó su explicación, con la bolsa de la farmacia todavía en la mano. Después de un momento de pie allí en shock, Chio dejó caer la bolsa que estaba sosteniendo. A juzgar por el ruido pesado, se podría imaginar que la bolsa contenía una lata de galletas de arroz senbei, aunque no importaba en este momento. Mao podía adivinar lo que estaba pasando por la mente de Chio. Probablemente, todavía se sentía mal por la noche anterior. No solo hizo que Mao se viera envuelto en un desastre, sino que su petición egoísta también había tenido repercusiones en su vida personal. Así que, para compensarlo, se vistió con su mejor atuendo y decidió pasarse con algo de comer como regalo. Para los estándares modernos de los adolescentes, fue un gesto tremendamente educado. Y luego ella se encontró con Asilla, su compañero de cuarto, cerca de su apartamento. Chio no tuvo exactamente una conversación profunda con Asilla ayer, pero él sabía quién era ella y ella sabía que estaba en el lugar del desastre. Y Asilla, siempre caballero, debe haberla acompañado amablemente escaleras arriba. Tan atento a los detalles como así ya siempre estaba, sin duda le había contado sobre la visita matutina de Emi. Chio debe haber aceptado la noticia lo suficientemente bien, dado que ella estaba aquí ahora. Así que entró esperando a una herida Emi. No una Emi sollozando, con la cara roja, junto con una Mao en pánico que hace todo lo posible para poner excusas. Era simple imaginar cómo ella me diría esa situación. Además, gracias a su viaje por las escaleras, el traje de mi estaba más que un poco desgarrado y dañado. Todo esto corrió a través de la mente de Mao en el transcurso de un segundo. El nervioso paso hacia atrás de Chio cautelosamente convirtió todas estas conjeturas en una creencia confirmada. ¡Uh, ah, te ah. tal vez. uh, este no es el mejor momento. Tartamudeó. Chio, Emi, sin duda llegando a la misma conclusión que Mao, se levantó en pánico, dándose cuenta de que Chio estaba malentendido. La escena de manera dramática. Supongo que es verdad, eso, Mao Y. Griega. Yusa, realmente lo son, las rodillas de Chio temblaban. Sus ojos carecían de emoción, pero la sonrisa en su rostro era tensa y desgarradora en los bordes. Esto se estaba convirtiendo en un grave malentendido. N. No, Chio, eso no es todo. Esto es. Ki, escucha, solo cálmate para, lo siento. Dispuesta a no prestar atención a las excusas sin fundamento de Mi y Mao, Chio se giró y salió al galope. Sus mocasines de uniforme escolar la mantenían a salvo mientras sus pasos resonaban escaleras abajo. Los tres escuchaban, aún congelados. Eso fue malo, ¿verdad? Emi murmuró las palabras rotundamente, el alma salió de su cuerpo. Mao volvió la cara hacia arriba, con una mano cubriendo sus ojos. Tal vez deberíamos perseguirla y arreglar esto. Asilla echó un vistazo alrededor del área debajo de la escalera. Ya no había rastro de Chio. Arrebatando la bolsa de la farmacia del nervioso y retorcido Asilla, Mao se la tiró a mí. Ella la atrapó instintivamente. Mira, solo vete a casa, ¿de acuerdo? Nunca pasa nada bueno cuando estás cerca de mí. No hubo respuesta a su abuso verbal y físico. El inesperado factor Chio había drenado toda la tensión del apartamento. Oh, querido señor Mao, eso no fue muy maduro. Por eso incluso ya, todavía congelado cerca de la puerta abierta, no se dio cuenta al principio. Culpar a una mujer así, esto no es un recreo escolar, sabes, Ak. No se había dado cuenta a ese momento de que un pilar de oro estaba detrás de él. Sí, señora. Shiva. Su vestido largo, de estilo medieval, con estampado de caléndula, brillaba a la luz de la mañana. Una pluma de pavo real, pintada de un brillante color dorado, sobresalía de su sombrero de ala ancha. El mismo color que el vestido. Su cabello dorado, que recuerda a la nobleza francesa, reflejaba los rayos del sol sobre su cuerpo. Llevaba un bolso amarillo brillante con asas elegantes que se asemejaban a cadenas de perlas, y completó el paquete con un chal repleto de hebras cojas de color verde lima, tacones de esmate blanco y pestañas postizas que se asemejaban a un campo de hierba que crecía en el fondo marino, por lo que siempre que incluso el artista de manga shojo más atroz correría por las colinas si se le pedía que dibujara esa longitud. Ella era Mickey Shiba, la dueña del apartamento, y había aparecido sin hacer ruido. Fue el clamor de Asilla lo que finalmente hizo que Mao y Emi se dieran cuenta de la propietaria con forma de maíz en la mazorca detrás de él. La luz dorada a su alrededor parecía formar un enorme halo amarillo mientras disfrutaban de su presencia. Esta es su novia, supongo, señor Mao. La voz grave parecía pertenecer a una mujer bastante mayor en años, pero el marco del tamaño del barril de vino de Shiva frustró cualquier intento de adivinar su verdadera edad. Mi nombre es Miki Shiba, y soy la propietaria aquí en Villa Rosas azazuka Es un placer conocerte. Emi entrecerró los ojos, como si tratara de ver a través de la gloriosa luz del sol delante de ella. A sentir con la espalda era lo mejor que podía lograr. Por cierto, siéntete libre de llamarme Miki. Uh, seguro, no hubo otra respuesta, para dar. Yo lo había venido a visitar, señor Mao, señor Asilla, para informar a mis inquilinos sobre ciertos asuntos futuros, pero veo que ustedes ambos están ocupados en este momento. Con estas palabras excesivamente indiscretas, le entregó un pedazo de papel a Asilla, ofreciendo un aroma de su elegante perfume mientras su brazo se extendía hacia adelante. Pero a pesar de eso. Últimamente hemos tenido una gran cantidad de terremotos, ¿no? sentí que era necesario realizar un refuerzo sísmico en esta residencia, así que vine a informarles sobre algunos trabajos de construcción en el futuro. si bien este había sido el caso desde que se conocieron, por alguna razón, Mao tuvo problemas para tratar con su propietario. No le importaba la extravagancia descarada y cursi, pero por alguna razón, su sexto sentido demoníaco interno siempre le decía que Shiva era una dama que no debía ser desafiada a cualquier costo. La hoja de papel contenía un cronograma para el trabajo de refuerzo, un aviso de que los residentes tendrían que desocupar la propiedad por un período de un día, y otro aviso de que esto no cambiaría su alquiler mensual. El sello del propietario estaba en la parte inferior, junto a una brillante y dorada marca de beso. Mao hizo un esfuerzo consciente por no reaccionar ante este espectáculo. Pero, ciertamente ha habido bastantes terremotos, ¿eh? Especialmente últimamente, Shiba hizo la observación casual mientras se acercaba a Mao. Sí, sí, de hecho, me pregunto si tendremos otro hoy, incluso. No, no podría decir. Y hablando de eso, en mi camino hacia aquí, me encontré con una encantadora joven corriendo por la calle. Llorando todo el camino, podría agregar. Ella sonrió mientras miraba a los tres residentes del apartamento simultáneamente. Fue una hazaña física bastante impresionante. Creo que ella también se dirigía a la estación de Sasazuka, fue en ese instante. ¿Se sacudió justo ahora? Solo la siempre elegante Miki Shiba optó por no asentir con la cabeza en respuesta. ¿Señor Mao? Uh, si la has involucrado en esto, espero que un joven se encargue de todo hasta el final, ¿eh? Kuke, Mao se sintió confundido, incapaz de comprender a su casera. Pero mientras estaba allí, el temblor se hizo cada vez más fuerte. Ese su alteza demoníaca. Este temblor. Así ya estaba gritando. Chio. Honestamente pensaste que la encantadora joven que recibe un enlace de idea y está sujeta a ese ataque de sonar fue una completa coincidencia, ¿entonces? Una sola frase fue todo lo que la propietaria necesitó para convertir a los demás en piedra. Pensaría que usted, de todas las personas, entendería el poder detrás de los pensamientos y voluntades de las personas. Tal vez es mejor que te apresures antes de que sea demasiado tarde. Había algo acechando debajo de ese grueso maquillaje. ¿Pero qué? ¿Ves? ¿Puedes oírlo, no? Un fuerte estruendo recorrió la ciudad. Ark, me siento horrible. Creo que me voy a enfermar. Por favor, trate de no vomitar si usted puede, no hay garantías, hombre. Erp, aguanta ahí, por favor. Dudo que tengamos tiempo para relajarnos una vez que alcancemos el otro lado. ¿Uh? ¿Estás atrapando algo allí? GRHH, una reacción mágica hecha por el hombre, captada por las lecturas de nuestro sonar. Es demasiado grande para ser puramente la magia latente de Japón. Problemas. Posiblemente. Puede que tengamos que prepararnos para la batalla. Apurémonos. Puedo con esto. Sí, señor. En Oh. Dejen de agitar tanto. Chio corrió a toda velocidad, llorando. Lo que sea que Mao y en mí tuvieran que decir, ese no era el tipo de situación en la que ella tenía los medios para abrirse paso con calma. Realmente me gusta Mao. Pero solo soy una chica nueva en el trabajo, alguien que acaba de conocer. No puedo hacer nada con la historia que Mao y Emi Yusa tienen entre ellos. Tenía que haber sido mi primer amor. Con Mao, estaba llena de espíritu. Tuve un impulso, una meta que podría empujar para lograr con él. Los muchachos de la secundaria, todos amarrados a sus padres y festejando toda la noche. No son nada en comparación con él. No era particularmente alto o guapo, pero Chio todavía se había enamorado de él. Ahora que se había ido, su corazón se rompió en un millón de pedazos, y no tenía idea de qué hacer. Así que corrió tan fuerte como pudo, hundiéndose entre la multitud que rodeaba la estación de Sasazuka, chocando con un poste eléctrico, tropezando con una bicicleta estacionada, chocando de frente con un peatón. "Ella, lo siento." Ella se disculpó, demasiado avergonzada para levantar la cabeza. "Oh, esta parece una buena." La voz, proveniente de una cabeza más alta que Chio, estaba rodeada de una frialdad amarga totalmente desconocida para los oídos de Chio había estado siguiendo desde el último error, pero no pensé que te quedarías tan desesperada por ellos tan fácilmente. Era un hombre joven, en el lado pequeño. Parecía bastante normal. Cabello largo y suelto, camiseta y pantalones vaqueros. Tampoco podría haber sido mucho mayor que Chio. ¿Pero qué pasa con esos ojos? Esos ojos morados, con pupilas que parecían brillar un arco iris de colores siniestros que Chio nunca había visto antes. Chio Sasaki. Permítame tomar ese odio y desesperación que el rey demonio y el héroe le trajeron, y haga lo realidad. Estaban en medio del bullicio de Sasazuka a media mañana. Dos personas detenidas en el medio causaron una situación de tráfico en sí misma. Oye, sal del camino. Un hombre joven, elegantemente vestido, advirtió adormecido al extraño y le puso una mano en el hombro. De repente, la camiseta se desgarró en el área donde la mano lo tocó. El joven quedó asombrado por la cosa que saltó de su hombro, arando en una fila de bicicletas estacionadas. Ah. Chio dejó escapar un grito, en lo profundo de su garganta. Otros transeúntes miraron fijamente al hombre, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Era un ala. Un conjunto de alas grandes, de color negro azabache, que sobresalían de la persona. De vuelta. La caza ha comenzado. Hoy, superaré al rey demonio para siempre. En ese momento, una línea ferroviaria elevada de Keio se derrumbó, víctima de una misteriosa explosión. Mao y Enmi corrieron, así ya a una pequeña distancia detrás de ellos. El retumbar que escucharon justo después de la explosión no pudo haber sido causado por cualquier otra cosa que no sea la influencia de algo mágico. A juzgar por la advertencia de la propietaria, estaba claro que ella era, por lo menos no una persona ordinaria pero no había tiempo para llegar al fondo de eso. Aguanta y ki. Mao siguió corriendo. Mira. Emi señaló hacia adelante. ¿Qué demonios? Así ya gimió para sí mismo. La línea de ferrocarril había caído. El puente de elevación se había derrumbado hasta el suelo, aplastando el centro comercial adyacente a la estación de Sasazuka pudieron detectar magia residual en la zona B, pero esto no se parecía en nada a las barreras que Mao había construido impulsivamente para rescatar a las personas. Más allá del desorden, en la carretera Kosukaido, Mao pudo ver dos figuras en el aire, la autopista Shuto se extendía por el cielo. El enemigo ya no tenía ninguna razón para esconderse. Los transeúntes que habían escapado del peligro se alejaron en la distancia, mirando los escombros y las figuras en el aire. Ellos. ¿Quiénes, son ellos? ¿Cómo podrían haber? ¿Cómo piensas? Mao comenzó a trepar por los escombros, esquivando las líneas eléctricas rotas y pasando su camino por una montaña de restos que podía colapsarse nuevamente en cualquier momento. Emilia y ya lo siguieron. Había dos de ellos. Un hombre agitando sus gigantescas alas mientras llevaba algo a su lado. Y otro, este flotando en el aire, la capucha en su túnica fantasmal que cubría su rostro. Mientras superaban los escombros, Mao detectó algo. Algo volviendo a él una vez más. ¿Por qué? Debería haber estado encantado, pero en su lugar lo encontraba inquietante. No era algo que planeaba recuperar de esta manera. Un pensamiento molesto como ese nunca se le habría ocurrido durante sus días en el reino de los demonios. Pero ahora, me alegro de verte, Lucifer. Trajiste un nuevo compañero de juegos contigo. La figura alada en el aire respondió con una oleada de risas oscuras. Bien, bien. El rey demonio Satanás. ¿O debería referirme a usted como Sadao Maou? ¿Y qué agradable es ver al cielo sano y salvo? Lucifer. No podría ser, N. No, ¿por qué estás aquí ahora? Emi estaba en una pérdida total para las palabras. Así ya negó con la cabeza, incapaz de creer la vista ante él. Solo Mao se mantuvo fuerte, su expresión severa sin cambios mientras miraba a las dos figuras flotantes. Lucifer era el gran demonio general a quien Emilia, el héroe, había matado primero. El ángel caído que se levantó. Un demonio. El general que gobernó la invasión y captura del continente occidental de Ente Isla. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Emilia, la héroe, es decir, Emis Yusa? No, de ninguna manera, oh, sí tu espada puede haber atravesado mi cuerpo y ahora estoy aquí ante que ti el gran demonio general lucifer se burló las siniestras alas negras correspondían a su título de ángel caído a su lado como una madre que llevaba a su gatito sostuvo a un chío inconsciente ella no parece estar herida pero por qué decidió capturarla todo gracias a tu nuevo amigo no mao señaló con la cabeza a la figura encapuchada mientras hablaba cuando me retiré y envié un escuadrón al oeste para investigar, todavía no tenía fe en que estabas muerto. Nunca imaginé que en mil años los humanos podrían derrotar a un gran demonio general, por lo que la investigación probablemente fue menos exhaustiva de lo que debería haber sido, y gracias a eso, sobreviví. Sí. Tú no eras un demonio puro. No como Al-Ciel, Malgacoda y Adramelech. Pero con tu sangre celestial, me imaginé que capturar el continente occidental hubiera sido un juego de niños, incluso si se tratara de una fortaleza de la iglesia. Lástima que me equivoqué, qué pena, desde luego. Me dediqué a erradicar a los humanos de la isla, a cumplir la misión que me fue concedida. Pero, Lucifer dirigió su mirada hacia mí. Pero los ejércitos del héroe me abrumaron. Eso ya lo sabes, ¿le importaría a tu amigo decirme el resto? Preguntó Mao. Y bien. Lucifer se volvió hacia la figura de túnica flotante a su lado. Se echó a reír, ya que parecía dar un guiño a su compañero. Ciertamente. Estoy, Olva Meyer, uno de los seis arzobispos de la iglesia. El hombre se detuvo en seco ante la pronta suposición de Mao. La mente de mí estaba totalmente desorganizada. El nombre era demasiado familiar para ella. Olva. Eso es una mentira. Olva es mi, tu compañero, que te envió a este mundo, luego trató de erradicar a ambos a ti y a mí. ¿Verdad? ¿Sabías de eso? Interrumpió la figura, un poco sorprendido de que el trueno le fue robado mientras se levantaba la capucha. Revelaba a un hombre tranquilo y de aspecto benigno, de unos 50 años. Su rasurada cabeza, el símbolo de un obispo de la iglesia de alto nivel, brillaba bajo el sol de la mañana su túnica de arzobispo blanco puro bordada con hilo azul y plateado agitaba el fuerte viento que soplaba entre los edificios cercanos nosotros los demonios prácticamente inventamos el mal ya sabes siempre puedo decir lo que piensa un villano de principio a fin tú eres el tipo que estaba detrás de mí cuando ella entró en la puerta verdad una vez que escuché eso casi adiviné el resto nadie más tuvo la oportunidad de dispararme a mí y a no no Olva, ¿por qué estás con Lucifer? No lo hiciste, todo comenzó después de que Lucifer perdiera, Emilia. El arzobispo Olva esbozó una leve sonrisa, su voz se elevó mientras preparaba la historia épica que estaba a punto de girar. Después de que destruyes las fuerzas demoníacas, no querías la héroe mandara sobre ti, así que la arrojaste a otro mundo y te enfrentaste a Lucifer mientras ella todavía no podía hacer nada al respecto. Luego borraste secretamente al resto de la tripulación del héroe para proteger los intereses creados de la iglesia. El fin. ¿Alguna corrección que necesito hacer? Una vez más, Mao robó el centro de atención. Además, a juzgar por la forma en que Olva abrió y cerró la boca en un silencio aturdido, tenía razón. Mao se rió con una risa horriblemente burlancia. Ese escenario se ha hecho mil veces antes, calvo. ¿Crees que esta chica intentaría convertirse en diosa del universo o algo así? Incluso a una película B de bajo presupuesto se le ocurriría un guión mejor que eso. Mao le dio un codazo a Emi mientras hablaba. Oye, para eso. Emi todavía estaba en estado de shock, pero el empujón era todo lo necesario para traer de vuelta a la realidad. Calvo. ¿Película B? Olva se sorprendió por diferentes razones. Un, su alteza demoníaca. Difícilmente lo llamaría calvo natural por alguna razón, así ya lo encontró apto para defenderlo. Ignorándolo, Mao se paró desafiante ante sus dos enemigos. Mira, esta es la razón por la que odio el cielo. Todos ustedes dicen una cosa y piensan exactamente lo contrario. Sería mucho más humano para todos si los demonios gobernaran el lugar. Probablemente pueda adivinar cómo tienes a Lucifer de tu lado, también. Lo tentaste con la oportunidad de volver al cielo. C. ¿Cómo lo hiciste? No digas cómo lo hiciste. ¿Podrías al menos intentar ser un poco original? Supongo que también tenías calibre para Película B, Lucifer. Al caer en la trampa de este idiota, me dan ganas de llorar. M. Maldito demonio. La voz de Olva se quebró cuando se enfureció. Si vas a flotar allí, calvo, y comenzar a llorar solo porque estoy diciendo la verdad, realmente deberías haber ideado un mejor guión. El más abusivo detrás de la inventiva aparentemente interminable de Mao dejó no solo a Olva y Lucifer abiertos, sino a mí también. Y ahora van a estar como, oh, no oro, has enfadado a Lucifer y no podrás huir como la última vez. Muere donde estés junto al héroe. Eso es tan malo, hombre. Incluso el villano de un programa de sentai para niños podría tener mejores líneas que eso. ¿Qué es un programa de sentai? ¿De qué estás hablando, estúpido idiota? Además, de alguna manera tomaron como rehen a Chio, ¿recuerdas? Incapaz de tomar más, Emira bofeteó a Mao en la parte posterior de la cabeza. Al menos podrías conocer tu lugar ahora mismo. Ambos estaban listos para confesar todas sus malas obras. Así que deja de molestarlos ya. Su Alteza Demoníaca. ¿Cuándo en el mundo tuvo la oportunidad de ver alguna película? Qué desperdicio de dinero, Emi y Asilla se tendieron sobre Mao en conjunto, aunque por razones un tanto desenfocadas. Lágrimas de frustración llegaron a los ojos de Mao. Hombre, eso duele, bastarda. Si los dejo hablar primero, probablemente te hubieras desmayado por el shock, ¿de acuerdo? Así que hice un pequeño esfuerzo para amortiguar las malas noticias para ti. Eso, y vamos, cuando una película ahora o luego va a doler. Yo soy el que trae a casa el tocino ni y ya estaban dispuestos a rendirse. No te necesito adormeciéndome a esa manera. Quería dejar de tocar el papel de amo de casa todo el día y disfrutar de un poco entretenimiento también, como tú. Pero me contuve. Detengan esto, todos ustedes. Le tomó a Orba a gritar con toda la fuerza de sus pulmones para detener la discusión. Me digné a escucharlo y mi recompensa es toda esta tontería sin sentido. Tendrás que pagar por esto, rey demonio Satanás. Esa es tan amateur, hombre. No podría ser más original si lo intentas. G.R.R.R.N.N.N.N.H.H.H.H. La cara de Olva se había enrojecido hasta el punto en que se podía freír un huevo. Oye, ¿te importa si te hago una pregunta, arzobispo bola blanca? Mao se agarró una oreja mientras hablaba, arrojando los resultados a su lado. ¿A cuántas personas atacaste para apuntalar los niveles mágicos de Lucifer? ¿Eh? ¿Qué? En verdad eres perceptivo, Alteza Demoníaca. Mao bajó el tono mientras continuaba sobre las reacciones de sorpresa de los otros cuatro. Déjame preguntarte, Emi, ¿dónde viven todos los dioses y demonios en esta tierra? ¿En Japón? ¿Qué? No lo sé, están dentro de los corazones de la gente. Dime que al menos pensabas eso hasta ahora. ¿Los corazones de las personas? Sí. La gente de esta nación no está gobernada por sus dioses. Se dan vuelta para el lado malo, o el lado santo, con un chasquido de los dedos. Miras a la divinidad, y la maldad que ves en una persona cada vez que se ven obligados a circunstancias extremas. Esa es nuestra fuente de poder. La forma en que podemos ganar poder en este mundo. Es. Entonces, Mao asintió, luego volvió su mirada hacia Lucifer. Ver a un demonio en toda su gloria de esa manera haría que la mayoría de las personas mojaran los pantalones. Ellos estarían demasiado asustados para hacer nada. Probablemente estos son los tipos detrás de esa serie de robos. Emi se volvió hacia Olva, casi pidiéndole que lo negara. Pero Olva no dijo nada. ¿Cuánto tiempo habían estado aquí? No pudieron haber estado sin comer ni beber todo el tiempo. ¿Cómo se mantuvieron alimentados? Por eso volví a mi antigua forma un poco ayer. La gente estaba desesperada por su muerte inminente a mi alrededor, y eso forzó su camino hacia mi cuerpo. Todavía había una parte de mí que le rogaba a Olva que dijera que todo era falso. Pero, aún así, todavía no podía entender por qué. Lucifer y Olva estaban trabajando juntos. Aspiraron toda la energía negativa, todo el miedo y la tristeza. Todo ese poder que impulsó el primer ataque de francotirador mágico, y el terremoto de ayer. ¿Cómo obtuvieron todo eso, HMM? En ese momento, Emi recordó la mañana después del ataque de magia, así como las noticias que vio en la habitación de Rika. Su cara se arrugó. Entonces, si quieres ganar suficiente fuerza mágica para volver a Ente Isla, tienes que causar un gran desastre. Succionar el poder de una o dos personas no sería suficiente. No, me gusta este mundo, ¿sabes? Ha sido una experiencia realmente nueva para mí, ser humano. Ha sido un mundo bueno para mí, y no quiero arruinarlo así. Quiero un enfoque diferente. Así que, con una sonrisa en su rostro, Mao miró a las dos figuras sobre él. ¿Qué sigue? ¿Quieres hacerlo aquí? Podía decir que incluso esto era suficiente para desconcertarlos. Pepero Rey Demonio. ¿No te importa esta chica? Somos plenamente conscientes de tu relación. Sabemos que han sido íntimos. Mao tuvo que reír, resignado, por lo sencillamente malvada que estaba actuando Olva. Oye, Emilia la héroe. Realmente odio a los obispos, pero te diré lo que más odio, y eso es a los traidores. La mirada de Emilia se disparó entre Mao y Olva por un momento, pero pronto se fijó por completo en el arzobispo. Sí, también odio a los demonios y traidores. ¿Estás seguro de esto? Has estado ahorrando ese poder por un tiempo. Si luchamos aquí, es posible que nunca puedas regresar. Las cosas buenas llegan a aquellos que trabajan con seriedad. Eso es lo que me gusta escuchar. Emile lanzó una sonrisa amarga. Mao también sonrió, mientras hacía un gesto hacia arriba. Vamos, vamos a hacer esto. Los pulverizaré a los dos. Y también recuperaré aquí. El aire majestuoso, más grande que la vida que presentó, recordó a sus observadores a un rey demonio de otra época. Pepero, su Alteza Demoníaca. Así ya, naturalmente, intervino desde atrás para arruinar el momento. Necesitamos evaluar completamente a nuestros oponentes. A menos que entendamos completamente por qué eligieron este momento para desplegar repentinamente esta trampa para nosotros, será demasiado peligroso hacer que las cosas avancen imprudentemente. Un buen consejo, al cielo. Déjame mostrar que dijo Lucifer, sus alas parecían brillar por un instante mientras hablaba. Hubo un zumbido, seguido de un pequeño y cortante gemido. Mao y Emi se dieron la vuelta. Asilla estaba en el suelo, la sangre brotaba de una herida en su pecho izquierdo, como si le hubieran disparado. A Asilla. Mao gritó. Cielos. Mira la fuerza que ella le lanzó a su compañero de cuarto al cielo también. Debiste haber hundido a esta chica en las profundidades de la desesperación por mí. La sonrisa de Lucifer fue una burla, sus palabras compadecidas. Ver a ya sangrando en el suelo causó pánico para extenderse por la zona en un instante. Incluso con el colapso del puente anterior, una gran audiencia seguía mirando a Lucifer, demostrando la singularidad japonesa de capacidad de percibir el peligro. Lucifer murmuró hacia abajo, sin prestar atención a las multitudes que huían. Tu inmadurez será tu perdición. Imagínate, una cosa tan pequeña que causa nubes tan vastas, en globo de desesperación y tristeza. Tú, estás dentro del corazón de Ki, Mao parpadeó impotente. Los sentimientos negativos son tan fáciles de controlar cuando están dirigidos hacia un objetivo único. Yo he crecido capaz de disparar rayos de poder mágico que tendrán un efecto más punitivo para ustedes dos, y solo para ustedes dos, como nunca antes. Mira. Las alas de Lucifer brillaron oscuramente por un momento más. Innumerables rayos de luz corrían hacia el suelo maldita sea, el número total, y su velocidad, eran demasiado grandes para que las débiles piernas de un humano pudieran evitarlo por completo. Chascando la lengua con frustración, Mao alzó los brazos y los separó. Los rayos de luz siguieron la dirección de sus manos, redirigiéndose hacia un edificio cercano. Con un estruendo explosivo, cada ventana en el edificio de varios pisos se hizo añicos, la gente dentro voló como avispas de un nido fumigado. Rey demonio. Al cielo. Emi levantó la cabeza del completamente inmóvil la silla. La sangre no mostró signos de detenerse, y su piel estaba cambiando rápidamente al color de una hoja de papel. Llevando sus manos al cuello y la muñeca, encontró solo un pulso débil y rápido. Descuidado. Esa es la olla que llama negro a la tequera, ¿no crees? MGH. La segunda descarga se lanzó hacia afuera. Mao levantó sus manos en el mismo movimiento, pero... Mierda, no tengo suficiente. ¿Qué? Todavía había una pequeña cantidad de poder mágico derivado del miedo cercano que encontraron al cruzar los escombros del puente, pero Mao no había tratado activamente de absorberlo dentro de sí mismo. Desviar una sola ronda de las balas mágicas controladas por la mente de Lucifer ya le había hecho quedarse sin gasolina. Emi instintivamente cubrió su cabeza, incapaz de lanzar una pared de protección antimagia con su fuerza sagrada mientras cubría a Silla al mismo tiempo. Las explosiones que Mao no logró desviar se estrellaron contra el hormigón. ¡Guau! ¡Wow! El grito de Mao fue tragado por el polvo de asfalto arrojado al aire por la explosión. La onda de choque de la explosión mágica corrió a través de líneas eléctricas, postes y edificios, y en un instante, la estación de Sasazuka se había transformado en algo parecido a un campo de batalla. ¡Ja! 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 No tenía ni idea de mi primera experiencia de destrucción después de mi derrota en manos de la héroe las se sentirían tan maravillosas. La risa aullido de Lucifer hizo eco en toda la zona. La estación de Sasazuka, su aire ahogado con polvo tóxico, parecía un infierno en la tierra. El vecindario había dejado de funcionar como antes, con todas las personas que huían, las personas que no habían huido a tiempo, las explosiones imposibles de imaginar y la bizarridad pura y sobrenatural de la escena. No te distraigas, Lucifer. Nuestra misión es destruir a Emilia y al rey demonio. Lucifer se burló de Olva, que lo estaba gritando mientras planeaba la pelea. ¿Te atreves a meterte en mis asuntos? Olva se estremeció por un momento por el impacto de la amenaza de Lucifer, pero mantuvo su tono enfático mientras continuaba, con el sudor goteando en su frente. Tú no tienes olvidaste que yo soy el que controla la puerta que servirá como tu puente hacia el cielo. Maldito seas, Lucifer puso los ojos en señal de frustración, luego los volvió hacia Chio, todavía bajo su brazo. No tienes nada de qué preocuparte. Mientras tenga a esta chica, el rey demonio y Emilia la héroe nunca huirán de nosotros. Una vez que el polvo se asentó, lo único que quedó en el suelo fue la sangre de Asilla. Mao, Emilia y Asilla se habían ido. Lucifer. Cálmate. Pueden acumular todo el poder que quieran, pero nunca tendrán suficiente para resistírsenos. Tras ellos. La pareja se deslizó por el cielo de Sasazuka. ¿Qué? Eso fue todo un engaño. Mao y Emi estaban usando la cubierta que ofrece un callejón para escapar de sus perseguidores aéreos. Pero así ya estaba dejando un rastro de puntos de sangre mientras lo cargaban sobre sus hombros, que se seguiría, sin duda. Bueno, ¿qué quieres de mí? También usé casi toda mi fuerza mágica. La planta en la maceta del jardín que encontraron se rompió repentinamente con un enorme crujido. Ellos dispararon eso. ¿Qué piensas? Incapaz de volverse para ver detrás de ellos, Emi se zambulló detrás de un poste eléctrico, mientras que Mao se escondía en los aleros alrededor de una residencia privada. Pero, como llevaban cargado a largo a silla detrás de ellos, era similar a un oso que se escondía detrás de una cesta de ropa. Vamos. ¿Dónde está toda la valentía de antes? Una enorme bola de magia se estrelló contra la casa en la que Mao se escondía, acompañada por la voz atronadora de Lucifer. ¡Uah! Mao y Asiya fueron fácilmente dejados de lado por la explosión, ni siquiera pudieron intentar un aterrizaje limpio. C, ¿cómo podría ser esto? Emi se horrorizó a ver a Lucifer, un demonio, sin reparos en absoluto recibir el daño colateral. Si había alguien dentro de la casa donde ha sido disparado, no había tiempo para verificarlo. Vamos. Mao hizo todo lo posible por huir, solo recogiendo a Silla, ya ni siquiera fingía pelear. Oh, no, no. Lucifer hizo un arma con la mano, apuntando directamente hacia la espalda de Mao. Cuidado. El grito de Emi llegó demasiado tarde. El disparo golpeó a Mao en el borde de su hombro, enviándolo al suelo con Silla. Oh, 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 gimió Mao con dolor. Este cuerpo es tan frágil. Siempre supe que lo era, pero lo es. Maldición. No quiero morir. ¿Qué estás lamentando? ¿Te llamas a ti mismo Satanás, el rey demonio? Emi saltó de su escondite, poniendo a Mao y a Silla detrás de ella mientras miraba a Lucifer. HMMM. Emilia. ¿Estás tratando de proteger al señor de todos los demonios? Lucifer se rió con burlonamente. Emi ignoró el cebo. Esto no es de lo que eres completamente capaz, ¿verdad, Lucifer? Tenía que ganar tiempo necesitaban un control sobre la situación de la batalla. Así ya estaba cerca de la muerte, y era dudoso que Mao pudiera ayudar a la causa por más tiempo. Más que nada, mientras Chio permaneciera escondida bajo el brazo de Lucifer, no podía. Solo golpear salvajemente contra él. Entonces? Lucifer no negó las palabras de Emi. Esas explosiones de dedos, y estas bolas de magia, este no es el Lucifer que recuerdo haber enfrentado, es más que suficiente para enterrarlos a los tres ahora. Lucifer había abierto la ventana un poco. Emi se lanzó sobre eso. Cualquier demonio que actúa como si lo tuviera en la bolsa siempre pierde, al final, sí. Mao intervino. Ese es el tropiezo más grande en él, Ark. Emi, sin mirar a Mao, le dio una rápida patada. Él gimió en respuesta. Entonces, básicamente, eres lo mismo que yo. Ninguno de los dos puede desatar su verdadera fuerza en este momento. Y. Olva, por razones que solo él conoce, lo siguió lentamente detrás de Lucifer. Tampoco puedes permitirte perder energía, ¿verdad? Todavía eres un obispo, después de todo. A diferencia de Lucifer, no puedes hacer algo malo para restaurar tus poderes. Desearías haberlo tenido tan fácil. Olva ciertamente podría haberla oído, pero se negó a responder. Pero incluso yo pierdo la paciencia tarde o temprano. Emilia la héroe no construyó ese nombre siendo golpeada una y otra vez. Espera. No lo hagas ahora, oh. El taconazo Emi detuvo a malo a la mitad. Me tocaste el pie, pervertido. Te estoy agarrando el pie porque quería que notaras que mi sangrienta cara en la calle es un crimen castigable con una bota en el estómago. Mao se puso en pie de un salto, pero evidentemente no estaba bien. Así ya, todavía en equilibrio sobre sus hombros, podía hacer que se derrumbara en cualquier momento. Si mueres, te dejo aquí, no te preocupes por eso. Si dejo que uno de mis propios secuaces me mate, sería una vergüenza para toda mi línea de sangre. Con eso, Mao de repente agarró la mano de Emi, la jaló y comenzó a alejarse tambaleándose. Kuboa. ¿Qué estás haciendo? El brazo de Mao fue inesperadamente fuerte mientras arrastraba a Emi. Pero este no era un oponente del que pudiera huir dando tumbos con pasos incómodos. ¿Qué estás tratando de hacer ahora? No puedes escapar de mí. Con una sonrisa fácil en su rostro, Lucifer disparó a Mao otra vez. Cayó cuando la explosión le atravesó la pierna. Hubo gritos a su alrededor mientras el trío ensangrentado saltaba a una intersección abierta. Otu, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de morir. GG, parece que estoy a punto de. Emi trató de apoyar al Mao derrumbado, pero Lucifer y Orba lo siguieron, como un par de buitres que se ciernen sobre su debilitada presa. E.HG, deja de reír. Up, me enfermas. Esto no es una broma. Si alguien está matando al rey, demonio, soy yo. ¿Por qué tengo que sentarme aquí y ser asesinada justo al lado de ti? Mao y Asilla estaban tendidos en un carril de autos en la calle, ninguno de los dos movía un músculo. Por pura suerte, fue la intersección exacta, el restaurante y todo, donde Mao y Emi se encontraron por primera vez en Japón. Una ráfaga de un dedo de Lucifer raspó la nariz de Emi antes de atravesar el hombro de Mao. La fuerza del disparo los envió a ambos al suelo. Patético. Este es el rey demonio que se mantuvo erguido sobre mí. Que tenía a Ente Isla en la palma de su mano. La pena en la risa engreída de Lucifer era casi palpable. Date prisa. Podemos matar a los dos a la vez. Tengo que conservar mis poderes para la puerta. Una vez que Olva dejó de hablar, metió la mano en su bata y sacó una pistola. Los ojos de Emi se abrieron de par en par ante la vista. Las armas de fuego, por supuesto, eran desconocidas en Ente Isla. Olva o Lucifer deben haber encontrado una en este mundo. Olva debe haber sido un participante activo en la serie de robos en la calle, sin mencionar los primeros ataques de francotiradores sobre Mao y Emi. Durante sus viajes a través de Ente Isla, él era un humilde servidor de la Iglesia, uno que tenía el título de arzobispo en alta estima y fácilmente se ganó el respeto de sus compañeros. Con sus poderes celestiales y su sonrisa paternal, él le había proporcionado a Emilia y sus amigas consuelo y comodidad durante su viaje. Ahora había otra fuerza detrás de esa fachada, una blandiendo un arma mortal contra ella. Emilia, rechinó los dientes con tristeza y frustración. ¿Qué podría haber cambiado tanto a Olva? El corrupto clérigo, sin prestar atención a las emociones de Emi, apuntó el cañón de la pistola hacia el par caído. En ese momento, Emi escuchó varias sirenas acercándose desde lejos. La policía y el departamento de bomberos deben haber comenzado a cubrir el área. Miles de personas deben haber presenciado Mahou y Lucifer cuando llegaron a esta intersección. Por supuesto que las autoridades fueron llamadas. Pero tratar de enfrentar a Lucifer en este momento solo aumentaría el recuento de víctimas. Mao observó la escena, tanto como su mente que se estaba desvaneciendo rápidamente en medio de la pérdida de sangre y la fatiga. Bien. Bien. Ahora probablemente, su voz era demasiado suave para ser escuchada por cualquiera. Entonces, Emi, espera, tomó la mano de la chica que había caído, derrotada, junto a él. ¿MMM? Una suave luz blanca envolvió a Mao y Emi. En el momento en que la explosión mágica de Lucifer y la bala de Olva llegaron a ellos, ¿le quedaba suficiente poder para teletransportarlos a todos? Todo lo que quedó fue la sangre que Mao y ya derramaron. Los tres se habían ido. Lucifer. Esperó solo por esta situación. No podía tener suficiente poder para ir lejos. Será fácil seguirlo, Ga. Me asustaste. Emi se sorprendió de que Mao usara su magia de teletransportación sin previo aviso, pero ahora no era el momento de reprenderlo. Necesitaban un control sobre su situación. No habían ido muy lejos. De hecho, simplemente habían regresado al área donde vieron a Lucifer por primera vez, por lo que su rastro mágico, sin duda, sería seguido en breve. Lo que difería de lo anterior era la masa de los espectadores japoneses típicos, aún no tienen la menor sensación de peligro. Y la policía y los vehículos de bomberos que atendían a las víctimas atrapadas en las explosiones mágicas de Lucifer. Pero, pero ¿qué estás tratando de hacer, llevándonos aquí? Esta vez, realmente no tenían a dónde ir. Carecían de fuerza para ello. Juzgando cómo sus enemigos hicieron el trabajo rápido de esa residencia antes, Mao y Emi sabían que no habían dudado ni por un momento en considerar a las víctimas inocentes. Oye, no mueras en mí, estás bien. Mao estaba respirando, pero su cara estaba completamente blanca, probablemente debido a la hemorragia. Así ya, mientras tanto, estaba más allá del blanco y hacia el reino de la luz azul, al borde de la muerte. No viniste aquí por las ambulancias, ¿verdad? Es una broma. Bien, entonces ¿qué? Si te quedas aquí, ambos morirán. Lo sé, tomando prestada la mano de mí, Mao de alguna manera se obligó a sentarse. Solo un poco, más, creo. ¿Oh, todavía tienes algún tipo de truco bajo la manga, ahora? Una voz triste se cernía sobre ellos. Al mirar hacia arriba, fueron recibidos por la misma imagen que antes. Luciferio va flotando debajo de la imponente autopista Shuto. Teletransportarse a esta corta distancia no era suficiente para perderlos. Estaban al final de su cuerda. Lucifer. Solo estamos atrayendo a más testigos con estos retrasos. Ah, siempre estás tan nervioso, Olva. Si hay demasiados, siempre puedo eliminarlos un poco. Emi se estremeció. El poder mágico de Lucifer se disparó cuando pronunció esas palabras inquietantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién puede decir? ¿Un atentado terrorista? ¿Destruir la autopista Shuto? ¿Innumerables víctimas? Creo que es una buena opción para esta nación. Lucifer mostró una sonrisa malvada. Pero no necesito que el rey demonio vuelva a la vida, como lo hizo debajo de Shinjuku. Una luz pasaba ante mí. MGH. Ah, el gemido vino de dentro de los brazos de Emi. Satanás. La explosión de luz de Lucifer había disparado a través del pecho de Mao. Un agujero negro se abrió en su sección media, y la luz parpadeó de sus pupilas en un instante. La fuerza se drenó de la mano que sostenía a Asilla, derrumbando su cuerpo contra el suelo. No. Tú eres el rey demonio. Quédate aquí por mí. Mao se apoyó pesadamente sobre los brazos de Emi. Ella le dio una palmada en la mejida varias veces, sin respuesta. No. Estás bromeando. Vamos, Satanás. Ella trató de acostarlo para realizar la RCP, pero ver el agujero en su pecho la hizo jadear y congelarse en el lugar. El área del cuerpo donde se encontraba su corazón había sido perforada limpiamente. No había manera de revivirlo. Lucifer observó a la pareja, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Mi trabajo está hecho. Puedes recuperar a la chica, arrojó a Chio lejos de su brazo como un pedazo de papel arrugado. Chio. Emi levantó su cara manchada de lágrimas, lanzándose hacia su punto de aterrizaje, pero. MGH, su frágil cuerpo humano fue capaz de ser aplastado simplemente por tener una chica aterrizando desde varios metros por encima. La pierna de Emi, que estaba colocada debajo de la caída Chio, ahora estaba torcida en varias direcciones poco probables. Lucifer, viendo esto desarrollarse desde lo alto, dejó que una sonrisa sádica se desarrollara en su rostro. Es hora de completar mi contrato contigo, Olva. Espero que cumplas tu parte del trato. Abrió los brazos de par en par, a ambos lados de su cuerpo. Grandes cantidades de poder mágico, mucho más que la fuerza que pulverizó la casa desde antes fluía hacia sus palmas en un torrente. ¿Qué es? Emi, conteniendo el dolor, miró a Lucifer. Pero Lucifer no estaba mirando hacia atrás. Sus ojos estaban en la autopista Suto de arriba. Lucifer. Lucifer, para. Ella lo gritó desde debajo de Chio, entendiendo completamente sus intenciones. Pero no era nada que pudiera detener a un gran demonio general qué hermosa voz. Adelante. Canta un hermoso coro para mí, junto al rugido de la destrucción y los gritos de desesperación, hasta que finalmente llegue el final. Desató sus bolas de magia hacia un soporte del puente de la autopista. Adiós, Emilia la Héroe. Seguirás el camino de Alciel y el Rey Demonio. Un par de explosiones vaporizaron completamente el soporte. Todos los hombres y mujeres del área miraban hacia el cielo. La carretera de hormigón negro sobre ellos avanzaba con dificultad hacia abajo, como un ser de otro mundo emitiendo un rugido extraño cuando su mandíbula descendía sobre ellos. No había manera de que alguien pudiera detener el colapso de la autopista por más tiempo. Los paneles de las carreteras comenzaron a romperse, los autos se hundieron en medio del caos. Emi abrazó la cabeza de Chio con fuerza mientras caía la autopista, apagando incluso los gritos enloquecidos de la multitud. Sus rostros y cuerpos estaban cubiertos de oscuridad, sus almas llenas de desesperación e impotencia, a medida que su conciencia y visión se cortaban. Película B total. Justo como, pensé, nadie notó la sonrisa que había aparecido en el rostro de Mao. Emi abrió los ojos. Recordó haberse resignado a su destino, pero si estaba despierta, debía haber evitado la muerte. Pero ella no podría haber salido a salvo de que la autopista Shuto cayera sobre ella. ¿Qué pasó con? Mgh. Ella movió su cuerpo. Algo estaba cubierto encima de ella. Ella recordó que era Chio, arrojada sobre ella por Lucifer. Chio. Off. Tratando de levantarse, Emi notó el estado de su pierna por primera vez. Mientras lo hacía, una oleada de dolor recorrió su cuerpo, como si su sangre estuviera hirviendo. Pero no le importó. Era toda una prueba más de que estaba viva. Mgh. Chio gimió. Lentamente, Emi extrajo su cuerpo de abajo, vigilando su pierna mientras colocaba a la otra chica en el suelo. Chio. Chio. Ah, dándole una palmada en la mejilla, encontró a Chio despertándose mucho más fácilmente de lo que suponía. Estaba menos inconsciente, al parecer, y más dormida por la fuerza de Lucifer. Yusa, MNH. Ella había reconocido a Emi, pero Chio seguía haciendo una mueca, aparentemente con dolor. Esas alas, ese tipo aterrador, en mí miró hacia arriba. Su memoria corrió por las divagaciones de Chio. Si ahora estaban a salvo, entonces Lucifer era la única amenaza a la que tenían que cuidarse. Pero el cielo sobre ellos fue cortado por una presencia vasta y uniformemente negra. ¿Qué lo estaba bloqueando? La autopista Shuto se había derrumbado, haciendo un gemido horrible que presagiaba la fatalidad. Estaba casi directamente debajo de ella. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Eh, eh, Emi se estremeció al escuchar la risa gutural y baja. Era más oscuro que la negrura más profunda, su cuerpo emitía una luz más negra que la tinta. Todavía faltaba el cuerno que Emi había roto en pedazos una vez, pero no había forma de borrar la fuerza mágica, la fuerza de presentimiento, la presencia que se cernía sobre ella. Sus ojos eran tan rojos como un río de sangre, pero su piel era blanca, fría, como si no fluyera una gota de sangre a través de él. Tenía más de dos metros de altura, sus alas emitían un aura de pura oscuridad turbia. Lo que se encontraba aquí antes no era Sadao Mahou, supervisor de turno en la sucursal de Atagayam Gronald, el hombre que Lucifer acababa de asesinar con un disparo en el corazón. «Tienes mi gratitud, Lucifer, gracias a tu arduo trabajo, finalmente he recuperado este». Su forma era como la magia misma, suficiente magia para soportar la totalidad de la autopista. Satanás, el rey demonio, ante sus ojos estaba el rey demonio, el señor demonio que había sumido a Ente isla en un infierno de miseria y tristeza. Los ojos largos y entrecerrados del terrorífico tirano demonio ahora estaban fijados directamente en Emi y Emilia la héroe. En ese momento, Emi estaba atrapada con una indescriptible ola de desesperación. ¿Por qué? Lucifer se quedó allí, asustado por el pánico, con la mano cubriéndose la cara con incredulidad. Sabía que había matado a Sadao Mao. Incluso si él era el rey demonio, ningún simple cadáver podría haber extraído con fuerza mágica la desesperación que reinaba a su alrededor. Pero aquí estaba ahora, el rey demonio Satanás, de pie ante sus ojos. La enorme potencia que dejó alucinada que ejercía, lo suficiente para mantener el Shuto Expressway con una sola mano, estaba en un nivel completamente diferente al que ejercía en el corredor de Shinjuku. Este era el mismo rey demonio. Eso fue irrefutable. ¿Cuánto poder tomó? ¿Cuántos seres humanos estaban dentro de su rango para eso? Para crédito de Lucifer, no sintió miedo ni desesperación al verlo. Satanás le había arrebatado la desesperación. Como rey demonio, Satanás estaba en un plano de existencia que nunca podría superar. La diferencia entre un gran demonio general y su maestro era como un mero muro de fuerza, insuperable por cualquier fuerza. Entonces, las cosas empezaron a moverse. Emilia, la héroe, el rey demonio abrió la boca. El mero timbre de su voz fue suficiente para que la multitud de espectadores que aún estaban heridos todavía temblaran de miedo. Ah, ah, Chio habló por todos los seres humanos que observaban al rey demonio. Su propia existencia era puro miedo, la mera visión de dolor y angustia. Olva, por su parte, se asustó ante esta inesperada reacción. Sin embargo, aún permaneció en el aire, lo que debió requerir bastante destreza. Esa fue la cantidad de poder, de voluntad, de pura magia inculcada en la voz del rey demonio. Ya no había más rastro de la pulpa sangrienta que Lucifer había jugado tan malevolentemente hace un momento. Emi no pudo responder. Satanás, el rey demonio, había recuperado sus poderes originales. En cuyo caso, no importaba cómo se interpretara esto, ahora era el enemigo. Lucifer y Olba eran lo suficientemente formidables como enemigos, pero con el Rey Demonio uniéndose a la refriega, Emisola no tenía manera de competir. No había duda de lo que vendría después. El Rey Demonio usaría su magia recuperada para lanzar a este mundo a un caos absoluto, tal como lo había hecho cruelmente con Ente Isla. La imagen mental cruzó por su mente en un instante. El miedo a la muerte fue seguido rápidamente por una sensación de desesperación absoluta, la desesperación de un mundo a punto de dar un último respiro. O se suponía que lo fuera, hasta el momento siguiente. Dios mío, Emi, no tienes que ignorarme. ¡Uh! Incluso Lucifer, por no decir nada de Emi, necesitó varios momentos para darse cuenta de que había venido del rey de los demonios, la encarnación del mal que estaba delante de ellos. Chio, que estaba visiblemente temblando de miedo, se detuvo. Un yo. ¿A quién diablos crees que me refiero? ¡Anímate! Tienes que hacer algo al respecto. Satanás usó su mano libre para señalar a Lucifer. U-bu. Uh, uh. Emi estaba estupefacta, su cerebro tenía dificultades para analizar sus palabras. Date prisa. Esto es pesado, hombre. Mirando hacia arriba, vio que los restos maltratados de la autopista, sostenidos en el aire por el poder mágico del rey demonio, comenzaban a flotar suavemente hacia abajo. Estoy fuera de práctica con esta magia, vamos, en serio, esto realmente apesta. Todo lo que Lucifer, Emi, incluso Olva pudo hacer fue mirar en silencio al rey demonio, que se quejaba como un adolescente osco cuando algo parecido a una gota de sudor comenzó a fluir por su cabeza. Solo Chio podía hablar, su voz era suave y distante ante esta extraña criatura que tenía ante ella. "Er, ¿eres tú, Mao? ¿Cómo puedes estar fuera de práctica con la magia?" Emi finalmente llegó a, "Así no fue como el rey demonio respondió en su tierra natal. Solo, estoy bien, ¿de acuerdo? Por favor, date prisa, aparentemente su actuación mágica con una sola mano estaba destinada solo para lucirse." Una vez que su fuerza alcanzó sus límites, el Rey Demonio comenzó a agacharse pesadamente, como si soportara un gran peso con ambos brazos. Su magia era mantener no solo los pesados paneles que comprendían la autopista Shuto, sino también los otros autos y personas atrapados en el colapso. Todos se detuvieron fríos en el aire. MGH off. Satanás se volvió a colocar de pie en el suelo para repartir el peso de manera uniforme. Emi se dio cuenta de que el esfuerzo había aumentado su poder mágico por unos momentos. Esto es tan estúpido. Emi sonrió mientras lo reprendía, luego arrugó la cara cuando el dolor de su pierna rota volvió a la vanguardia. Tienes que ser el rey demonio más tonto del universo. Pensé que estabas muerto. ¿Por qué estás ahí parado? El dolor no fue suficiente para detenerla. ¿Cómo deberías saberlo? Dijeron en la televisión que no mueres justo cuando tu corazón se detiene que, supuestamente, tu cerebro todavía está vivo por unos minutos, ¿sabes? Satanás le sonrió a Emi mientras hablaba. Emi estaba estupefacta. Entonces, ¿eso es lo que hiciste? ¿Por qué estábamos en tantos problemas? Bastante. Quiero decir, si Lucifer comenzara a pelear contigo normalmente, habrías muerto en dos segundos. Pero lo raro de los chicos malos, somos perezosos, así que intentamos acabar con la gente con un disparo. Eso es lo que estaba apostando. Sin embargo, un poco más cerca, ¿eh? Menos mal que estaban trabajando con un guión de película B. El rey demonio actuó como si no pudiera importarle menos mientras continuaba, pero sus tácticas le parecieron increíblemente imprudentes a Emi. Si Lucifer no hubiera provocado un desastre de proporciones épicas para él, Sadao Mao ya habría muerto. Pero deja de descarrilar. ¿Me puedes ayudar? Esto es pesado. En serio, te lo ruego. Había puesto a Emi a través de una montaña rusa emocional, y este fue el agradecimiento que ella ganó. Ella estaba más que aliviada, más allá de la exasperación, y cómodamente acomodándose en un silencio, en un estado intenso de enojo. No va a pasar. Soy el héroe. Los héroes no le dan una mano al rey demonio. MMH. Lucifer gruñó al ver a Emi ponerse de pie, manejando con cautela su pierna herida. Las palabras del rey demonio estaban completamente más allá de su comprensión. Pero todavía podía ver lo que se estaba desarrollando. Incluso después de recuperar todo su poder demoníaco, todavía quería unir las armas con el héroe para salvar a la gente de la tierra. Así que quédate donde estás por unos momentos más. Emi se llevó la mano derecha a la frente. Eso es todo lo que necesito para finalmente terminar. Esto. Yusa. Emi sonrió a la completamente sorprendida Chio. Solo siéntete y mira, ¿de acuerdo? Emi levantó su mano sobre la cabeza de Chio. En un instante, el cuerpo de Chio se cubrió en una esfera transparente, brillando su luz dorada contra el suelo. Yusa. ¿Qué está pasando? Emi le dirigió a Chio una sonrisa más brillante que antes. No lo sé, Chio, creo que solo quiero que sepas con eso. Emi rápidamente bajó su mano. La transformación ocurrió en milisegundos. El cabello negro azabache de Emi fluía en el viento mientras emitía una luz pura y sanadora. Un brillo cegador, como un rayo de luz solar pura, se impregnó en su palma derecha. Oh, gran poder, te invoco, para atacar las fuerzas del mal. Q, Lucifer retrocedió. Un vendaval comenzó a soplar, Emi en su centro. Ningún viento simple sería lo suficientemente fuerte como para afectar físicamente a Lucifer. El poder que Emi convocó era algo muy diferente. Magia, sagrada. Yo soy el héroe. Los mundos pueden cambiar, pero la verdad nunca vacilará. Una columna de luz solar se disparó desde el suelo, desde la oscuridad bajo la nube de escombros retorcidos sobre ellos. Su cabello ahora brillaba como mechas plateadas de seda, y sus ojos escarlatas eran lo suficientemente ardientes como para aplastar cualquier mal que percibieran. Un destello de luz cruzó la mano derecha de Emi, tomando la forma de una espada. Su cuerpo estaba infundido con plata sagrada, el metal celestial custodiado por la iglesia de Ente Isla desde la antigüedad, y ahora resonó con el llamado de su fuerza sagrada. El nombre de la espada que Emilia Justina forjó con esta plata sagrada era la Beteralf, una cuchilla evolucionada cuyos poderes centelleantes estaban cargados por la fuerza sagrada de su dueño. La luz dorada que la protegía. El cuerpo era el paño del disipador, tejido con las alas de los poderosos serafines. Una prenda usada solo por el héroe. Su poder dependía en gran medida de la fuerza sagrada de quien la llevaba. Ahora esta fuerza sagrada llenó su cuerpo, sanando todas las heridas que Mí había sufrido. Su pierna rota y la cicatriz en su frente desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. H.M.M., no puedo manifestar mi espada más allá del primer nivel. Esto podría ser un poco espeluznante. El pilar de la luz del sol murmuró a sí mismo, frustrado la espada de hoja fina, en realidad más bien un estoque, y el trapo del disipador que solo cubría su frente, el pecho y las piernas, fueron una decepción. El hecho de que todo esto se hubiera manifestado a través de su atuendo de negocios también contribuyó a un look de remiendo menos que halagador. Bueno, que así sea. Están en un terreno tan poco familiar como yo. No tiene sentido preocuparse por mi apariencia en este momento. El resplandor de la luz solar en que se había convertido la forma de Emi sacó su espada y alzó el rayo de luz directamente hacia sus enemigos. Lucifer, el gran general demonio. Olva, el arzobispo caído. Los condeno por los pecados que han cometido contra este mundo. Ahora era Emilia Justina en cuerpo y alma, la héroe que había expulsado al mal de ente isla. Oh, oh buena esa. El rey demonio se maravilló apreciativamente de la figura celeste que mostró. Cállate. Serás el siguiente una vez que les gane a estos tipos, así que apúrate y reza tus oraciones. Sí, sí. Intenta ser rápida, podrías. Oh, pero antes de eso, de repente, recordando algo, el rey demonio alzó su mano derecha una vez más. Duerman la siesta, gente. Chasqueó sus dedos mientras hablaba el encantamiento muy antiestático. Con ese, todos los espectadores que miraban desde lejos a los demonios de otro mundo bajo la autopista se congelaron, cubiertos por una luz verde apagada. Y eso no fue todo. De repente, reinó el silencio. Todo pareció detenerse, no solo la gente, sino el tiempo en sí mismo en toda la zona. Oye. ¿Qué acabas de hacer? Emilia miró al rey demonio, quien negó con la cabeza mientras bajaba la mano. Barrera mágica. No quiero que la gente vea mucho de esto, y además no quiero involucrar a muchos más en la lucha. Eso, y los medios de comunicación, también. Olvídate a esos tipos, así que cerré el área local. Actuó como si no tuviera nada que ver con eso, pero era imposible adivinar cuánta fuerza mágica requería tal hazaña. También era imposible imaginar a un rey demonio que incluso se preocupara por las trivialidades como ser o vigilado. Así que trata de no dejar que esos tipos escapen de la barrera, ¿de acuerdo? Porque si lo hacen, será un dolor para los dos, off. Aparentemente, la autopista Shuto era una carga pesada, incluso para un rey demonio con un poder aparentemente ilimitado en sus manos. Sonriendo un poco al ver claramente al maestro de demonios, Emilia preparó su espada sagrada mientras se enfrentaba a Lucifer. Así que. Parece que es mejor que no deje nada sobre la mesa, entonces. Lucifer casi se había resignado a su destino. Por increíble que parezca, el rey demonio y el héroe habían forjado un pacto en este mundo. Y ahora ambos tenían su vista en él, la mayor parte de su magia demoníaca y sagrada los respaldaba. La magia no tenía una forma simple de reponerse. Estaban pensando en volver a casa. Ah. Lucifer voló alto en el aire, luego desató una innumerable cantidad de rayos mágicos, un río de luz aparentemente interminable de sus alas negro azabache. Emilia limpió la barrera con un solo golpe, pero los rayos de magia cambiaron de trayectoria. Cada uno de ellos golpeó al rey demonio en la espalda. ¡Oh! ¡Qué demonios, hombre! Lo siento. Solo un accidente. Emilia se encogió de hombros ante sus protestas mientras conducía su pie al suelo. No parecía una pisada tan poderosa, pero era todo lo que necesitaba para impulsarse hacia Lucifer, como una gran flecha de oro. ¡Ah! Lucifer apenas esquivó la divina racha de luz. Con un batir de sus alas oscuras, el demonio comenzó a lanzarse por el aire, más rápido que la repentina ráfaga de velocidad de Emilia. ¿Crees que puedes atraparme? El lado de las manos de Lucifer brillaba negro, desatando un aluvión de cuchillas oscuras cuando él mismo golpeó a corta distancia. Fue un ataque de ola experto. Emilia ni siquiera intentó esquivar. Su ropa disipadora brillaba aún más brillantemente cuando se hizo una bola en el aire. Las cuchillas oscuras y el puño de Lucifer, todos rebotaban inofensivamente en la luz brillante. Buen intento. Pero no es lo suficientemente bueno, Lucifer resopló. Ah. Habla todo lo que quieras. Tu defensa está lejos de ser impermeable. Y no lograste esquivar mi ataque. En tu estado, tu espada nunca me alcanzaría. Como para confirmar la afirmación de Lucifer, una gota de sangre comenzó a aparecer. Caída de la frente de Emilia. Se escurrió desde el mismo lugar donde Emi sufrió su lesión en la zona de comidas. Su agilidad en el aire nunca fue rival para la mía, incluso en el pasado. Todavía puedo ganar fuerza mágica en este mundo. El tiempo está de mi lado. Tenía un punto. Si Emilia, que no tenía manera de reponer su fuerza sagrada, se veía atrapada en una lucha de maratón, inevitablemente desaparecería tarde o temprano. Lo siento, pero no permitiré que eso suceda. Una voz desconocida venía de encima de los dos. Una gran masa de roca voló hacia abajo, enfocándose entre Lucifer y Emilia. Tú. Él. Era un cuerpo gigantesco, uno con una piel blanca y sin sangre y una cola demoníaca, retorcida y con forma de langosta. En su extremo había una espiga con forma de garra. Estoy lejos de querer luchar junto con el héroe, pero he jurado mi lealtad a Satanás, el rey demonio. Fue al cielo, el gran general demonio y un demonio que una vez sumió al continente oriental de Ente Isla en un tornado de desesperación. Y así, mi actual enemigo, eres tú, Lucifer. La voz discordante, como pasar las uñas por una pizarra, recordaba claramente el tono sarcástico del humano asilla. Oh, sí. Supongo que no estabas cerca, ¿eh? ¿Pero cómo volviste a la vida después de eso? Ya sea aquí o en la plaza de comidas de Shinjuku, al cielo aparentemente estaba condenado a ser olvidado rápidamente, siempre que se presentaba una crisis. Era difícil saber si esto molestaba a al cielo, dado que su rostro de demonio parecido a un animal no revelaba emociones que un humano pudiera captar. Estaba cerca de la muerte, su alteza demoníaca me concedió suficiente fuerza mágica para revivirme. Ni más ni menos. ¡Uh! ¡Genial! Pero ¿qué has estado haciendo desde entonces? No estabas aquí yo, me rasgué los pantalones, así que volví al apartamento a buscar mi capa de general del armario. Él estaba, ahora que lo pensaba, con una túnica gigantesca. Estaba hecha de una tela gruesa y adornada con el sello del reino de los demonios, una prenda diseñada para simbolizar la dignidad de su papel como gran demonio general. A un lado estaba el emblema del general brillante y reluciente, una marca que solo a los cuatro oficiales más cercanos del rey demonio tenían derecho a llevar. Le permitió tener una presencia audaz, una persona verdaderamente digna del nombre de Alciel, gran demonio general y comandante de la exitosa invasión del continente oriental de Ente Isla. Por primera vez, Emilia descubrió que el atuendo de un demonio era más que un simple destello o intimidación. Sin embargo, para un humano que se enfrenta cara a cara con un demonio, el hecho de que dicho monstruo horrible estuviera mostrando sus secretos o no, nunca sería la primera prioridad. Bien, genial. Sin embargo, no esperes que sea todo amigable contigo. Yo tampoco, héroe. Una vez que termine esta batalla, seremos enemigos una vez más perfecto. Mientras hablaba, Emilia miró a Lucifer directamente a los ojos y atacó con su mano a un lado. El rayo de luz que esto emitió instantáneamente derritió el arma en la mano de Olva. Cuando el arzobispo intentó disparar a Alciel en la espalda, ¡ga! Al Alciel ni siquiera echó un vistazo detrás de él. No esperes mi agradecimiento por eso. Esa bala apenas me perturbaría. Oh. Palabras orgullosas, allí. Eso no fue exactamente el caso hace unos minutos, si recuerdo. Eres un tonto sin valor. Interrumpió Lucifer, derramando con abuso a Olva. Casi habías puesto al rey demonio de rodillas. Al menos podrías pelear en serio. Pero, pero no podremos volver, quizás no. Pero ciertamente no lo haremos si perdemos aquí. Malditos, todos, Olva finalmente se recordó a sí mismo, con el rostro enojado por su resignación. Parecía estar completamente desarmado, pero el poder sagrado dentro de él estaba palpable brotando. Un choque entre lo santo y lo demoníaco, entre el cielo y el infierno, estaba a punto de comenzar. Dios, al cielo. Gracias por salir corriendo así. Mientras tanto, el rey demonio murmuraba para sí mismo. Up, no tengo nada que hacer. Y probablemente me veo terrible. La línea de uniclo de camisetas que absorben el sudor y pantalones elásticos, que utilizan los últimos avances en tecnología de costura, estaban demostrando ser muy resistentes. A diferencia de la mezclilla de moda que había utilizado en el corredor subterráneo de Shinjuku, aún estaban logrando cubrir los trozos importantes sin desgarrarse, incluso después de que el usuario se hinchara. En términos de mantener al rey demonio a salvo de los cargos de exposición indecente, nadie tenía nada de qué quejarse. Esto, esto no es una película, ¿verdad? Chiyo todavía estaba consciente, la única testigo de este choque de fuerzas santas y demoníacas. Dentro de su barrera antimagia santa, siguió observando, con una mirada aturdida en su rostro, cómo se desarrolla la batalla sobrenatural. Su boca estaba boquiabierta, e incluso el dolor en su cuerpo parecía volar, ya no es relevante. Al cielo usó su fuerza para lanzar innumerables enormes pedazos de escombros al aire. Como en el momento justo, se lanzaron hacia Lucifer y Olva a una velocidad vertiginosa. Emilia se subió a uno de ellos, empujándose hacia sus enemigos. Aunque le dolió hasta el fondo de su alma, al cielo tomó el control de la roca a la que Emilia se aferraba, la punta de su cola se contrajo. Eavenly Flame Slash. Cuchilla de llama celestial. La espada sagrada cayó, lanzando una horda de espadas flamígeras que se lanzaron hacia el hombro de Lucifer. Lucifer retrocedió tambaleándose en el aire, pero la herida no era grave. Emilia, ¿has perdido la cabeza? Uniéndote a las fuerzas del mal, la iglesia nunca perdonará esto. La inventiva de Olva parecía desesperadamente fuera de contacto mientras esquivaba los restos que Alciel le arrojaba. Emilia se echó a reír, al igual que el rey demonio, todavía comprometido en su labor al otro lado de la batalla. Silencio, traidor. No le digas esa basura, Calvo. Eso es casi todo lo que tienes derecho a decir. No eres alguien para hablar. Incluso Lucifer y Alciel se sintieron impulsados a comentar. Olva, que no esperaba esta respuesta mordaz por unanimidad, se quedó atónito por un momento, lo suficiente como para que una de las piezas más pequeñas de escombros golpeara. Habría matado a cualquier hombre normal, pero él seguía siendo un arzobispo de la iglesia, caído como podría ser. Sacudió la cabeza y gruñó. Sí. Así que bajé la guardia por un momento. Pequeños fragmentos de metal y hormigón se dispersaron alrededor de Olva. Debió de cuidarlo en el último momento. Pero todavía estaba sangrando levemente de su cabeza, donde su protección no llegó a tiempo. ¿Llamas a eso bajar la guardia? Como el rey demonio comentó desde lejos a nadie en particular, Al pasó a la ofensiva, enfrentándose a Olva a corta distancia. Lejos de mí, demonio asqueroso. ¡Wow! Olva se está cavando un gran agujero con la boca. Al tenía la costumbre de no hablar a menos que fuera necesario, dejando que el rey demonio proporcionara comentarios continuos. Pero esto se está convirtiendo en una especie de batalla extraña. ¿Son esos tipos realmente conscientes de quién está de qué lado? Por el rabillo del ojo, vio que los ojos de Chio se movían de un lado a otro, su cuerpo todavía protegido por el poder de Emilia. Hizo contacto visual con el Rey Demonio varias veces, con una mirada de asombro e indecisión en su rostro cada vez que lo hacía. Da, supongo que no hay excusas para esto. El Rey Demonio se resignó amargamente a una larga explicación después. Eavenly hice dance. Danza del hielo celestial. La espada de Emilia chocó con la barrera mágica de Lucifer, las fuerzas en competencia produjeron una tempestad fría. MN, GH, algo parecido a la escarcha comenzó a llover sobre las alas de Lucifer. Ese hielo tiene el poder de congelar la magia, bloqueando sus efectos. Tu velocidad te ha abandonado. La espada de Emilia desgarró audazmente la barrera de Lucifer, dejando una herida abierta que atravesó su pecho. Raya. Lucifer trató de alejarse de su enemiga. No tan rápido. Emilia cerró la brecha, usando los escombros que el rey demonio y Alciel mantenían en el aire como puntos de apoyo. MGH. Lucifer disparó llama negra para mantenerla bajo control, pero Emilia dejó que la golpearan, sin intentar esquivarla. Todos ellos se lanzaron a las brasas por su ropa disipadora antes de que pudieran atacar su objetivo. Alciel, mientras tanto, se acercaba a Olva. La especialidad de Olva en la batalla era mantener la retaguardia, brindando el apoyo para que el bando de luchadores de la héroe Emilia lograra la victoria. Él solo contra un gran demonio general no era nada parecido a un partido justo. Obligado a dedicarse por completo a la defensa, miró a Lucifer en busca de apoyo. Pero el mismo Lucifer se enfrentaba a muchas dificultades antes de la fuerza del héroe. Justo cuando Emilia y Alciel se acercaron a sus oponentes. Un fuerte rugido resonó en el suelo. Todos se detuvieron. Habían sentido la repentina liberación de poder mágico que acompañaba el ruido. Satanás, Su Alteza Demoníaca, Emilia y al centraron sus miradas en el Rey Demonio. El Señor de los Demonios respondió con una risa artificial, mirando al ser humano que era antes. Uf. Eso fue tan, tan pesado. Pero lo baje todo gentilmente. Así que todos estamos bien ahora. Soy lo máximo. El estruendo fue el sonido de los escombros del colapso. La autopista Shuto aterrizó en el suelo, guiada lentamente por el Rey Demonio. Entonces, creo que es un buen momento para que me involucre, mientras habló, los carros, los escombros y las personas encerradas dentro de la barrera mágica aterrizaron suavemente en el suelo que lo rodeaba. Para el Rey Demonio, mucho trabajo requería ahora un esfuerzo trivial. Vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? además la fuerza mágica del rey demonio brillaba como una bruma oscura la fuerza de un volcán en erupción detrás de él al cielo mostró una leve sonrisa y una vez más Olva se desplomó de miedo mientras se mantenía en lo alto en cuanto a Lucifer la mirada en su rostro era de pura frustración solo emilia entendía lo que más le preocupaba al rey demonio en ese momento el sol estaba en su punto más alto en el cielo era casi la hora del almuerzo a este ritmo voy a llegar tarde al trabajo le prometí aquí que le enseñaría a hacer el mantenimiento de la máquina de helados. Una simple mirada del rey demonio sería suficiente para dejar inconsciente a un ser humano normal. Para Chio, dentro de la barrera, la mirada la hizo sonrojarse a pesar de sí misma. Los ojos de Alciel se volvieron hacia arriba mientras gemía para sí mismo. Emilia notó lo extrañamente encantador que se veía el rey demonio cuando sonrió, y luego se abofeteó por entretener el pensamiento incluso por un instante. De acuerdo. De todos modos, chicos. Tenía este maravilloso plan para conquistar el mundo, y ustedes me hicieron estar al lado de esta batalla como un idiota. Eso fue lo que más lo enfureció. Al parecer. Pero antes de que nadie tuviera una oportunidad de golpearlo por eso, el rey demonio llevó la peor parte de su mirada a la de a aún colapsado. Un HHH. La pura fuerza detrás de la mirada aguda del demonio fue suficiente para hacer volar a Olva, como si fuera golpeado con un martillo gigante. Su cuerpo se estrelló contra uno de los paneles caídos de la autopista, dejándolo inconsciente mientras hacía un hoyo en el concreto. Patético. Patético, Olva. Aullando de risa, el rey demonio no pasó ni un solo momento mirando al arzobispo. En el siguiente instante, estuvo frente a Lucifer. Ni Lucifer, ni Emilia, que observaba desde lejos, podían seguir sus movimientos a simple vista. Su, Su Alteza de, todo lo que Lucifer pudo hacer fue alejarse nerviosamente de su excomandante. ¿Crees que llamarme así me complacerá en este punto? En la sociedad demoníaca, desafiar a aquellos en los escalones superiores era generalmente un serio tabú. E incluso medio ángel como era, Lucifer hacía mucho que había caído en la oscuridad. Ey, Emi. ¿Qué deberíamos hacer con este tipo? El rey demonio se volvió hacia su enemigo mortal con el rostro lívido de alegría sádica. El héroe parecía casi aburrido cuando respondió a su propio enemigo mortal a cambio. "Hmm, déjame pensar. ¿Qué tal si hacemos que se responsabilice de arruinar la ciudad? Buena idea. Además, si llego tarde al trabajo, eres tú, Lucifer, ¿entiendes eso? Si esto arruina mi registro de asistencia perfecta, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Eh, ¿Qué demonios vas a hacer al respecto?" ¿Qué? No lo entiendo. Mientras Lucifer gritaba desconcertado, al cielo murmuró para sí mismo. Algo que nosotros, siendo nosotros, nunca podremos entender, me temo, en cualquier caso, me estaré ayudando a mí mismo con tu poder mágico. La sonrisa en la cara del rey de todos los demonios era alegre. Nos encargaremos de tu castigo después de eso, susurró la héroe, con su voz sin emoción mientras ella golpeaba sus nudillos contra el punto medio de su espada h ah, HHH, Lucifer, enfrentado con la gloriosa luz del cielo y el abismo más profundo de la oscuridad, no pudo hacer nada más que gorgotear sin poder hacer nada. Si te llamas a ti mismo Gran Demonio General, al menos trata de tomarlo con algo de dignidad. Con el grito del Rey Demonio, la luz y la oscuridad retumbaron en Sasazuka. Entonces, ¿cómo planeas compensar todo esto? Lucifer, que ya no estaba en posesión de su forma de ángel caído, no podía hacer nada más que estar en silencio ante el rey demonio, o Mao, para ser exactos. Estaba de rodillas. De rodillas, como un ser humano frágil y débil. En lo alto de la carretera asfaltada, escombros y trozos de hormigón dispersos, la escena posterior a la batalla fue la de la ruina total. Lucifer, el gran demonio general que convirtió al continente occidental de Ente Isla en un infierno de castigador en llamas, ahora estaba de rodillas delante del héroe y el rey demonio. En Sasazuka. En Tokio, en Japón. Ahora puedo escuchar al informante. Debido a un desastre de proporciones sin precedentes, la autopista Shuto y la autopista Tokio Gaikan son intransitables desde Atsuda y Achofu, etcétera, etcétera Oh, y la carretera Kosukaido. Y la línea Keyo ferroviaria. Eso está totalmente bloqueado justo antes de Shinjuku. Y, ya sabes, traté de ser cuidadoso, pero podríamos estar lidiando con algunas muertes aquí. Sería un milagro si no hubiera ninguna, su alteza demoníaca. Así ya, volviendo a la forma humana y completamente indemne, intentaba obstinadamente evitar que su túnica del gran demonio general se cayera de su cuerpo. Pero si no fuera por tus grandes poderes, cualquiera en los autos atrapados en el colapso de la autopista Shuto no lo habría tenido una oportunidad. Los coches en la carretera Kosukaido, también. Y no es nada menos que un milagro que las casas cercanas y tales no se dañaran más. Sí, bueno, la gente como nosotros generalmente no comienza a atacarlos en este mundo. Apuesto a que al menos algunas personas no evacuaron a tiempo. Traté de hacer la barrera mágica tan grande como pude, pero quién sabe si tengo todo cubierto. Lucifer permaneció en silencio. Tengo una idea en mí, vestida con un traje de negocios que casi se había deshecho debido a que se había caído por las escaleras en el apartamento de Mao para luego unirse a un choque de vida o muerte de enormes fuerzas mágicas, habló mientras miraba a Lucifer. ¿Por qué no entregamos a este tipo a la policía? Podríamos decir que fue una especie de terrorista o algo así, yo también lo estaba pensando, pero, me gustaría, tal vez eso causara que empezara un gran furor, pero no hay evidencia real en absoluto, y, además, sería un poco inútil de todos modos. Sin embargo, apuesto a que a la policía no le importaría cerrar el libro sobre esa serie de robos. Los pantalones y la camisa de Mao, estirados hasta el límite de sus fibras tras la reciente transformación de su propietario, ahora colgaban sueltos de su cuerpo, como si estuvieran sobre una silla de cubierta. Sí, estoy segura, pero quiero decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Me supera. No es como si un gran demonio general drenado de todo su poder mágico, nos ayudara mucho. Había que decir que el drenaje y absorción de la fuerza mágica de Lucifer fue la única razón por la que el demonio, de repente humano, era tan dócil y calmo ahora. Así ya mismo todavía retenía algo de magia, obtenido de la misma manera que Mao había obtenido la suya justo ahora, y en mí todavía no había agotado su suministro de fuerza sagrada. Para Lucifer, cuyas tiendas habían sido totalmente explotadas, no había posibilidad de rascarlas. Un, Chios fue la que tímidamente intervino. Ella no tenía lesiones evidentes, y excepto por un ligero caso de agotamiento después de que Lucifer le quitase toda la emoción negativa, estaba bien. Comparada con Mao, parecía extrañamente renovada y lista para el día. Creo que esto es algo tonto para preguntar en este momento, ¿qué pasa, Ki? La respuesta y la voz que la emitió fue inequívocamente Sadao Mao. Pero Chio aún recordaba claramente la enorme criatura que había tomado su forma hace unos minutos. Bueno, ¿qué, qué son todos ustedes? Era la pregunta obvia de la hora. Mao, Asilla y Emi intercambiaron miradas. Bueno, es un poco embarazoso simplemente decirlo así, pero soy el rey demonio en otro mundo. Honestamente, Mao se veía avergonzado, rascándose distraídamente el costado de su cara con un dedo, como si alguien hubiera revelado uno de sus pasatiempos ocultos a sus compañeros de trabajo. Fue suficiente para hacer reír a Chio incluso antes de que ella pudiera procesar sus palabras. Sí, no es que lo creas, ¿eh? Chio agitó sus manos en el aire nerviosamente. Oh, no, no, no. Quiero decir, vi todas esas cosas que hiciste, así que... y así fue como hiciste todo eso, ¿verdad? Su dedo estaba apuntando a la multitud de espectadores, coches volcados y otros escombros esparcidos por el área, todavía congelados a tiempo debajo de la barrera mágica. Sí, más o menos. Pero, ¿sabes? Eso es bastante fácil, así que, Su Alteza Demoníaca, sé que la humildad es considerada una virtud en la sociedad japonesa, pero realmente no debería temer tomar más crédito aquí, así ya ya estaba volviendo a su habitual tono de voz quejumbroso en el hogar. Estos tipos son todos demonios, ten en cuenta. Yo soy todo humano. De acuerdo, mitad ángel, pero, la total seriedad de la interposición de Emi hizo que Chio se estremeciera de nuevo. Oh, vamos, Chio. Lo siento. Es tan, qué tonto. Espera, ¿eres medio ángel? Porque eso es nuevo para mí, ¿qué? ¿Cómo puedes no saberlo? Eres el rey demonio. ¿Quién pensaste que era todo este tiempo? En mí reaccionando de nuevo ante la respuesta a medias de Mao fue todo lo que necesitó para que Chio se riera más fuerte. Pensé que, ja, 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 ja. Esos ángeles y demonios y esas cosas, todos eran solo cosas tan grandes, pero, al verlos a todos, aquí mismo, el esfuerzo por hablar mientras se reía finalmente hizo que Chio se atragantara con sus propias palabras. Emi, preocupada, le dio una palmada en la espalda unas cuantas veces. Bueno, mira, Emi, no estabas compartiendo exactamente tu información personal conmigo allí, ¿verdad? Pensé que eras, como, un humano muy fuerte, eso es todo. Oh, entonces pensaste que un humano normal podría simplemente caminar alrededor con suficiente plata sagrada en su cuerpo para convocar su espada? Supongo que no, eh, bueno, eso seguro explica mucho. Me pregunté cómo podrías transformarte así. Si crees que fue un shock, imagínate verlos a ustedes como un humano por primera vez. ¿Respiras bien ahora, chío? Sí, sí lo siento. Emi llevó sus labios a los oídos de Chio mientras se calmaba después de su ataque de risa. ¿Lo ves ahora? No hay nada especial entre Mao y yo, así que deja de preocuparte, ¿de acuerdo? Y Yusa, toda esta risa y sonrojo mantenían el sistema circulatorio de Chio bastante ocupado. Emi dejó escapar un suspiro de alivio, los malentendidos de ayer ahora son cosa del pasado. Mao y Asilla, mirando, no pudieron evitar sonreír. Sabes, sin embargo, Mao frunció el ceño, su rostro traicionando su vergüenza. Supongo que no tiene sentido preguntar ahora, pero Emi, si te quedaba mucho poder, ¿por qué no me atacaste antes? Al igual que hasta ayer, podrías haberme reducido a un montón de cenizas cuando quisieras. ¿Ah, eso? Emi se encogió de hombros, como si la idea no significara nada para ella. Bueno, un rey demonio tan cobarde como tú podría haber estado fingiendo ser un ser humano débil e indefenso hasta el momento en que decidieras desnudar tus colmillos, ¿verdad? Además, como te dije, si luchaba a toda potencia así, incluso si lograra derrotarte, no hay garantía de que me quede suficiente poder para controlar la puerta. Eso es todo, oh. Tiene sentido. Mao asintió con la cabeza. Luego su rostro se puso blanco cuando captó el significado detrás de sus palabras. Para decirlo de otra manera, si Emi hubiera decidido renunciar a regresar a casa, podría haberlo destruido por completo en cualquier momento. Tenía todas las oportunidades en el mundo para lograrlo antes de ahora. Emi, tal vez notando esto, le dio la espalda a Mao. "Sé que no actúo así a veces, pero soy un héroe. Un líder. Mi gente me respeta. No puedo simplemente aprovecharme así de los débiles e indefensos. Los débiles y griega. Eso es un poco malo, es la verdad, ¿no?" Sí, bueno, y ahora recuperé todo mi poder y usaste todo el tuyo. Podría aplastarte como un insecto. ¿Qué piensas de eso? Mao adoptó una actitud de batalla semisería. Oh, seguro. Pero Emi estaba totalmente inquieta. Agarrando a Chio a su lado, la sostuvo cerca, mientras que el posible interés amoroso de Mao se escondía detrás de su sombra. Oye, Chio, ese tipo está usando su tengo mi poder de vuelta para intentar atacarme. La táctica fue tan descarada como efectiva. ¿En serio, Mao? Y, lo que es más, Chiyo vio honestamente abatida mientras miraba a Mao. Él se encogió, protegiendo su rostro contra su pura inocencia. N, no me mires así. Yo, no hay manera de que realmente lo haga. Soy el orgulloso, noble rey de los demonios. Cuando es hora de pelear, peleo limpio y justo. Así que deja de parecer triste, Ki, ¿sí? Además, eso fue bajo, Emi. Así ya suspiró. Luciendo aún más triste que Chio mientras observaba a Mao frenéticamente poner excusas desde la parte trasera. Lucifer, por su parte, parecía completamente perdido, como si estuviera viendo una escena desde otra dimensión. ¿Qué les ha pasado a todos ustedes? La pregunta hizo que Emi y Mao volvieran a la realidad. Juntos, colocaron un pie sobre la cabeza de Lucifer por hablar sin permiso. MNRGH. Sí, eso me recuerda que este tipo viene antes que nada de eso. Eso es Asazuka. ¿Qué vamos a hacer? Mao miró a su alrededor mientras Asilla cruzaba los brazos en un pensamiento intenso. Como dicen, Alteza demoníaca, si lo haces un desastre, es tu trabajo limpiarlo. Este mundo ha sido muy amable con nosotros. Dejarlo en el caos antes de regresar a casa haría que incluso la conciencia de un demonio se sintiera culpable. La respuesta de Asilla no podría haber sido menos como un demonio. Pero fue la referencia a regresar a casa lo que hizo que la cara de Emi se pusiera rígida. ¿Volveremos? Por supuesto que sí. Con los poderes de mi señor restablecidos, ya no tenemos nada que nos encadene a la tierra. Entre Isla es siempre nuestro primer y principal objetivo. Las palabras de la boca de Asiya eran frías y francas. ¿De vuelta? ¿A tu familia, oh? La pregunta de Chio, era una justificable para una chica con un conocimiento incompleto del mundo de Mao, fue ignorada. Bueno, espera. Estoy inscrito en un montón de turnos este mes, y GRNH. Su Alteza Demoníaca es tu trabajo a tiempo parcial en Gronald, más importante para ti que la conquista de Ente Isla. Un golpe rápido con la mano aplanada de así ya fue suficiente para reorganizar momentáneamente la cara de Mao. Escúchame, mi señor. Le concederé que sin su arduo trabajo para la señora Kisaki y la estación de ferrocarril de Atagaya MGRONALD, nuestro tiempo en Japón hubiera sido mucho más difícil de lo que era. Pero qué valor posible tiene un contrato con la raza humana, uno escrito sin el beneficio de la fuerza demoníaca detrás de él. Sé que ambos perderemos el pago de mil yenes por hora que recibías, wow, mil yenes en MGRONALD. Deben haberte amado. Quédate fuera de esto, Emilia su alteza demoníaca qué tan tristes estarían sus antiguos compatriotas de la oscuridad si supieran lo antojadísimo que se siente el rey del demonio todopoderoso de cocinar carne de res, cerdo, pollo y papas todo el día. entiendo que ha hecho una promesa de trabajo a la señora sasaki aquí, una que no quiere romper, pero es la misma tristeza, la emoción negativa de una chica tan inofensiva al ver esta promesa rota que los demonios prosperan. ah! ¿Crees que el amigo del trabajo de ese holgazán estará tan decepcionado? ¿Perdiendo su gran oportunidad de aprender a limpiar la máquina de servicio? ¿Espera, qué? ¿No estás renunciando, verdad, Mao? El único deseo que nos hace avanzar a los demonios es la subyugación de Ente Isla. Eso es algo que te he repetido interminablemente desde que fuimos desterrados a Japón. Tenemos una misión, y simplemente debe ser completada. Su Alteza Demoníaca, le ruego que me muestre su resolución. Debes enfrentar a Lucifer con su justo castigo, resolver los problemas con la debilitada héroe Emilia y despedirte de Sasazuka. Hombre, no recuerdo que me dijeras tanto como demonio, el silbido rápido de Asilla canso las orejas de Mau. Está bien, entonces, ¿cómo vamos a limpiar esto y volver a casa? No hemos hecho nada malo aquí, mi señor. Tu única responsabilidad como rey demonio es darle a la señora Kisaki un aviso formal de tu partida. No le haría creer que te fuiste sin decírselo a nadie. Au, pero casi llegamos al top de ventas regionales para la última promoción especial, suficiente sobre Atagaya. Tienes otro mundo entero por el cual preocuparte. Acabamos de comprar ese refrigerador, también. Y la lavadora. Y mi bicicleta. Y ahora tienes el poder de navegar a través de la puerta, su alteza demoníaca. Ya no necesitas ningún electrodoméstico. Uma, entonces, ¿qué quieres de mí? Lucifer, revolcándose en autocompasión después de arrodillarse y pisotearse, habló, su rostro todavía estaba contra los escombros. En lugar de su antigua corte demoníaca, fue Emilia que respondió primero. ¡Oh! Ahora que lo mencionas. Lucifer, eras el tipo que me llamó al trabajo. ¡Oh, sí! Lo que quedaba del orgullo demoníaco de Lucifer lo hizo admitir rápidamente el crimen. ¿Cómo supiste dónde trabajaba? ¡Oh, sí! ¿Te han acosado en el trabajo, no? Cuando Mao levantó el pie, Lucifer volvió su rostro con cautela. Sí, lo fue. Contestó Emi. ¿Qué fue todo eso? Eso, uh, bueno, dejaste esto, ¿no? Emilia, ¿durante el primer ataque? Con el pie de Emi firmemente apoyado en su cabeza, Lucifer sacó una billetera plegable ilustrada en el exterior con osos pardos, cachorros de oso blanco y pájaros amarillos. Ah. Mi billetera. Emi arrebató la billetera decorada de la mano de Lucifer. Tenías algún tipo de identificación de trabajo allí, así que la usé para rastrearte. Oh, eww, Lucifer, has surgado dentro de la cartera de una chica? Simplemente vergonzoso. Eso podría ser motivo para una demanda en este día y época. Las miradas de disgusto en los rostros de Mao y así ya eran sinceras. No se puede simplemente mirar dentro de las billeteras de la gente de esa manera. Eso es personal. Siempre supe que eras una mala semilla, Lucifer, pero quién sabría lo depravado que realmente eras. Chio se volvió hacia Lucifer, sus anteriores dolores de miedo ahora se transformaron en un absoluto desprecio. Oye, Asilla, ¿cuál es el nombre a ese personaje en su billetera? Uma, Re. Relaxa, Bear, o algo así. Lo he visto bastante últimamente. La cara de Mao se contorsionó, como si mostrara compasión por Emi. Chio lleva una billetera de Louis Videon, ¿sabes? No sé si es falso o qué, pero ¿qué es esto? Es real, Mau. Uh, pero, también me gusta relaxabear. Es lindo. El apenado intento de respuesta frenética de Chio no logró que Emi se sintiera mejor. Cállense, chicos. Me gusta ese diseño. ¿Y qué? Emi se sonrojó ligeramente mientras miraba el contenido de la billetera. Ah. ¿Qué? No saqué nada de eso. Entonces, ¿dónde está mi tarjeta estampada de su esa era una tarjeta llena también. Te odio. Ahora la cara de Emi brillaba con un rojo brillante. Yo, nunca antes había comido un sándwich con pollo y búfalo dentro. Solo tenía curiosidad. La conversación había descendido a un caos desorganizado, uno que se desató en tangentes más salvajes y más salvajes a medida que continuaba. Pero nadie demostró ninguna voluntad de controlarlo. Earth, me alimenté mal, ¿qué demonios es todo esto? Porque se detuvo todo. No me preguntes por eso. Debe ser una especie de barbera mágica. ¿Quién es el que está parado allí? A mí me parece Emilia, y ¿quién está enterrado en esa pila? Ese sería Olva. ¿Y quiénes son esos otros tipos? No podría decirlo. Al descubrir la trama de la iglesia, Albert Ende, artista marcial y amigo de Emilia, y Emeralda Etuba, alquimista de la corte del Imperio del continente occidental de Santa Aile, inmediatamente entraron en acción. Habían seguido el rastro de Lucifer y Orba a través de la puerta, y eligieron este momento exacto para descender a Sasazuka. Entonces, ¿qué? ¿Eres Satanás? ¿Ese Satán? El hombre de piel oscura, en algún lugar alrededor de los 30, se elevó fácilmente sobre la silla. Se jactaba de un cabello blanco bien cuidado y una barba blanca, pero lo que más sobresalió fue su cabeza dorada. Ojos colorados. Y ahora Albert, con los brazos aún cruzados, miraba directamente hacia el rey demonio. Su traje de cuero ligero fue diseñado para acentuar la musculatura de su cuerpo, haciéndolo lucir como un luchador profesional mirando a un estudiante de sexto grado. ¿Y tú eres su general, al cielo? En verdad, Emeralda era mucho más pequeña en su constitución, su corto y redondeado cabello azul verdoso crujía en el viento mientras sus ojos verde claro parecían mirar a la silla. Su túnica clerical se parecía a la de Olba, pero en lugar del simple diseño del arzobispo, prefería un arreglo más llamativo de rojo y naranja, el sello nacional de Sainta y le cosido en oro en la parte posterior. Ninguno de los dos parecía estar armado. De hecho, encógete de miedo. Mao hizo todo lo posible para actuar, confiando en que estos intrusos no tenían intención de pelear. Oh, deja de ser tan ridículo. Pero la forma en que Emeralda lo apartó al instante lo desanimó. Bien, esto no acaba de vencerlo todo, Emer. No me queda mucha fuerza, no estaba planeando calcular al rey demonio con tanta rapidez y todo, ¿sabes? Te aconsejaría que no lo dijeras delante del enemigo, ¿sí? Sí. Bien, Ops. Albert mostró los dientes blancos y se rió con ganas, con la mano detrás de la cabeza. Chio había permanecido en silencio desde su llegada, pero la carcajada hizo que notara algo. Ella lanzó un dedo acusador hacia el hombre gigante. M. Mau. Esa es la voz. La voz que me habló en mi cerebro. Oh. Oye, señorita, ¿captaste el enlace de ideas? La conversación ya se había descarrilado. Ahora corría el peligro de que todo se cayera por el precipicio. Emi se abalanzó. Escucha. Escuchen todos. Yo sé, estamos un poco confundidos aquí, así que calmémonos y hablemos, así estamos en la misma página. Volvamos a tu apartamento, al cielo. No podemos simplemente hablar aquí en medio de todos estos escombros, ridículo. Nunca invitaría al ejército del héroe al castillo demonio. Mao intervino antes de que Asilla pudiera reprender a mí por intentar tomar el mando. No, ella tiene razón. Estamos en una emergencia, Asilla. Necesitamos ser flexibles. Me estoy cansando de mantener esta barrera. Además, no sería una buena idea desperdiciar todo mi nuevo poder luchando contra estos tipos. Así ya asintió con tristeza. Para él, Mao de repente tenía sentido de nuevo. ¿Pero qué hay de Olva, enterrada bajo esos escombros? Abandónalo. Él llevó a cabo todos esos robos con Lucifer, ¿correcto? La policía lo identificará y lo encerrará pronto. Era cierto. Dentro de las reglas de la sociedad japonesa, Olva y Lucifer eran delincuentes. Ni Emi, a quien Olva había traicionado, ni los demonios, sus enemigos originales, tenían ninguna razón para mostrarle misericordia. Recuerdas dónde está, ¿verdad, Emi? Adelante. Llévate aquí y a estos muchachos contigo. Mao arrojó la llave de la puerta del apartamento hacia Emi. ¿Eh? Y ve una vez que limpie las cosas. No vas a saltar de nuevo a Ente Isla, ¿verdad? No, Emi. Tus amigos me perseguirían si lo hiciera. Solo ve, ¿de acuerdo? Los ojos de Emi estaban llenos de sospecha, pero aún así ella hizo un gesto hacia Chio, Emeralda y los demás cuando comenzó a caminar. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Ustedes están llevando bien ahora, o okay? qué? Emilia la héroe, haciendo amistad con el rey demonio. Dios, las maravillas nunca cesan. Niego firmemente eso, y solo eso, ¿de acuerdo? Vámonos. Por un momento, Emi se volvió hacia Mao antes de avanzar por un callejón de Sasazuka con su banda heroica. Así ya los vio irse antes de hablar. ¿Y qué pretendes, Alteza Demoníaca? Mao señaló hacia la autopista Shuto. No podemos dejarlo así. Así ya, Lucifer, ayúdame. Así ya vaciló por un momento, pero suspiró, con una sonrisa resignada en su rostro. Lucifer, sin embargo, se sorprendió. Tú, no quieres decir, milímetros HMM. Yo sé que acabo de recuperar mis poderes, pero, pero, pero si haces eso. Que así sea. Mi señor ha hecho su elección. Estoy obligado a seguirlo. ¿Puedes al menos decirme qué te ha poseído? ¿A ti y a nuestro señor también? No puedo decir. Me resulta difícil entenderme a mí mismo. ¿A ustedes dos les importaría dejar esa charla por mí? Mis disculpas, su alteza demoníaca. Aquí estás. Tomando la mano de Asilla, Mao comenzó a hablar, con la emoción clara en su voz. Como señor de los demonios, debo asumir la responsabilidad de las acciones de mis secuaces. Ya sea Ente Isla o la Corporación MG Ronald, eso siempre debe aplicarse. Gobierno todo lo que veo, y la carga de un gobernante es pesada. Mao sonrió mientras observaba a Sasazuka en ruinas. La vista de Villa Rosa Sasazuka fue suficiente para hacer que Emeralda y Albert palidecieran. Incluso para alguien que acababa de llegar a la Tierra hace media hora, esta estructura no estaba cerca de lo que la imaginación conjuraba al escuchar las palabras El castillo demonio. Herm, Emilia, Sé lo que estás pensando, Emeralda. Pero esa habitación allá, arriba, es el castillo demonio, la guarida de Satanás. En Japón, de todos modos, esa habitación... ¿Solo una? Sí. Todas las demás están vacías. Los dos recién llegados guardaron silencio por un momento. De repente, Emeralda aplaudió al darse cuenta. Ah. Por supuesto. Han disfrazado el exterior como algo apretado de mala calidad, pero una vez dentro, te transportan a otra dimensión, una que se extiende sin límites a través de, no. 100 pies cuadrados. Si tuviera que adivinar, es aproximadamente la mitad del tamaño de la choza de montaña en la que vivías, Albert. No hay baño, tampoco es. Bueno, eso es una decepción. Y todavía se llama a sí mismo rey demonio. Ambos tuvieron que luchar por las palabras. Oh, no lo sé. Si me preguntas, este apartamento realmente vive con la imagen que tenía de Mao, así que, la observación de Chio fue, a su manera, incluso más cruel. Verás lo que queremos decir una vez que estemos dentro. Vamos, con cuidado, Emi subió la escalera que tan alegremente había arrojado su cuerpo esa mañana. Al girar la cerradura del cilindro, el grupo fue recibido por los olores familiares de la vida dentro de un edificio muy desgastado. Esta vez, Emeralda y Albert fueron con una pérdida total de palabras. Chio, notando la bolsa de papel con la lata de galletas de arroz sembei que dejó caer antes, se acercó a recogerla. Se volvió hacia Emeralda y Albert, quitando el polvo de la bolsa. Un, en Japón, la costumbre es quitarse los zapatos antes de entrar a la casa de alguien. Así que pueden hacer eso aquí, tos. Mientras hablaba, se quitó los mocasines mientras estaba en el vestíbulo, uno del tamaño de una jaula de hámster. Emil lo siguió, y luego Emeralda y Albert copiaron el movimiento, quitándose las botas. Cuatro pares de calzado eran suficientes para ocupar completamente el espacio estrecho frente a la puerta. Tomaría mi vieja choza de montaña sobre este montón de basura cualquier día. Ni siquiera hay espacio suficiente para poner trampas. Olvídate de las trampas. Ni siquiera hay espacio suficiente para el mínimo de muebles. Siéntete libre de sentarte donde sea, supongo. El grupo se acomodó en el piso del tatami, ninguno se veía muy cómodo consigo mismo. Oh, un, iré a hacer algo de té o algo así. Pensó de repente Chio. Para viajar a la barra de la cocina. Emila detuvo. No te molestes, Chio. No tienen teteras ni tazas ni nada. La nevera y los estantes también están completamente vacíos. No tengo idea de qué viven. Oh. Chio, de pie junto al fregadero, se volvió hacia Emi. La expresión de su rostro fue menos de sorpresa y más de incredulidad. ¿Cómo sabes todo eso? Oh, uh, el otro día, Mequet, Emi se detuvo a sí misma, muy consciente del error que acababa de cometer. Chio no era estúpida. Ella sabía lo que significaba cuando una mujer conocía la cocina de un hombre por dentro y por fuera. Su conocimiento aparentemente comprensivo del interior del castillo demonio probablemente también desconcertó a Emeralda y Albert. El otro día, tú, ¿qué, Yusa? Un, bueno, esto fue un accidente total, pero, el héroe estaba a punto de seguir adelante con su excusa altamente heroica cuando fue interrumpida. H.M.M. Oh, ¿qué fue eso, justo ahora? Una endemoniada y poderosa ola de poder mágico, si lo sé. Oye, Emilia, ¿estás segura de que deberíamos confiar en el Rey Demonio y el resto? Creo que sí, la tensión era obvia en la voz de Emi. La fuerza mágica que los tres habían captado era absolutamente enorme en su alcance. Se sentía como la onda expansiva de una bomba gigantesca centrada en la estación ferroviaria de Sasazuka, recorriendo el techo del apartamento mientras se extendía más y más. Fue una gigantesca explosión de magia, una que Emi ni siquiera había sentido en la batalla anterior. ¿Están ustedes escondiéndome algo? Chio, sin darse cuenta de todo esto, estuvo más que un poco desanimada por su pregunta siendo ignorada. Pero la cantidad pura e impalpable de magia era casi imposible de envolver la cabeza. Mao dijo que no haría nada. ¿Creerle habría sido el movimiento correcto? Era esa extraña afinidad que parecía tener para Japón y su gente hasta este punto, todo solo una farsa. Una ola de ansiedad brilló en la mente de Emi, antes de ser interrumpida muy repentinamente. ¡Ey! Emi, abre. Estamos de vuelta. Emi se tensó con fuerza ante el repentino golpe o patada, para ser exacto, en la puerta. Todos, excepto Chio, se miraron entre sí, luego a la puerta. ¿La abro? Emeralda entrecerró los ojos ante la puerta. ¿Es su casa? ¿No? Sí, pero es la casa del Rey Demonio. Por no decir nada de ese inusual rayo de magia, PFFT. ¿De qué tenemos que asustarnos? Un rey demonio que vive en esta pequeña pocilga, además, si esa magia era suya, no hay forma de que le quede nada de eso. Podría vencerlo en un abrir y cerrar de ojos. Oh, muchas gracias, Albert. A ver si sigues diciendo eso una vez que abras la maldita puerta. Desde el otro lado, Mao los criticó. Solo unas pocas piezas delgadas de madera contrachapada los separaban, y aún así no podían detectar una sola chispa de magia. Abre la puerta, HMM. ¿Tú y qué ejército? Emi podía sentir el agotamiento derramarse sobre ella mientras este intercambio continuaba. Tal vez ella estaba pensando demasiado en las cosas. Simplemente abre. Voy a llamar a la propietaria si no lo haces. Ábrele la puerta, Albert. De mala gana, Albert se puso de pie. ¿Por qué? «¿Qué es un propietario? ¿Tan fuerte como un monstruo, oh?» Mao respondió la pregunta desde el otro lado cuando Albert abrió la puerta. «Oh, sí. Ella es muy fuerte. Si te cruzas con ella, una mirada es todo lo que necesita para aplastar tu alma». Emi sabía que Mao no estaba bromeando del todo. Ahora que lo pensaba, ¿qué había estado haciendo Shiva la propietaria desde que detectaron el alboroto de Lucifer y salieron volando por la puerta? Esa dama había actuado como si supiera todo sobre sus verdaderos colores. Cuando en mí pensó en esto, Albert abrió la puerta. Mao, con torpeza, se tambaleó hacia adentro, apoyando a Silla y Lucifer, que no reaccionaban, con ambos brazos. Sal de mi camino. Estos tipos son pesados. Mao arrastró a sus compañeros adentro, arrojándolos al suelo de Tatami. Chio jadeó ligeramente al darse cuenta de que Silla aparentemente estaba inconsciente. Ah, uh, ¿qué le pasó a Silla? Oh, nada. Le saqué toda la magia, casi muere, ese tipo de cosas. Con un gran suspiro, Mao se sentó y miró a Albert y Emeralda. Supongo que todos nos conocemos ahora. ¿Por qué están aquí? A juzgar por la apariencia de las cosas, ustedes no están aquí para matarme, al menos no. Realmente no. El hecho es que no teníamos inclinación alguna de chocar contigo. Solo vinimos a ayudar a Emilia. Albert se encogió de hombros y miró a Emi Olva no fue el único. Toda la iglesia estaba involucrada. Emeralda era severa mientras hablaba, con el rostro fruncido, ambas manos apretadas en puños. ¿Qué? Los obispos de la iglesia casi nos intimidaron para que nos uniéramos a su lado. Nos hicieron capturar, sus espías nos vigilaban día y noche. Tomó mucho trabajo escapar, déjame decirte, nos garantizaron nuestra seguridad mientras no hiciéramos nada contra ellos. Querían que me retirara de la vida de la corte en el imperio. Eso es lo asustados que estaban, al parecer, de su héroe y Salvador tomando el poder político. La triste historia fue un gran entretenimiento para las orejas de Mau. Sí, eso es lo que obtienes de las personas que no levantan un dedo para hacer nada. El mundo de los demonios los tiene vencidos allí. Un sistema basado en mérito total, todo el camino hacia abajo. ¿Quieren ser mis nuevos secuaces? Emeralda, con el rostro todavía adolorido, se sacó la lengua en este intento tal vez en broma, tal vez real de buscar nuevos talentos. T.H.T.B.B.T. Nunca seré el sirviente de alguien que se haya en quiebra. Albert, mientras tanto, evagó a Mao de pies a cabeza. No tienes suficiente músculo, chico. Cualquiera que quiera mandarme, bueno, es mejor que sea un maldito nivel más grande que yo. Flexionó sus bíceps para el público con un poco de valentía sin sentido, demostrando la fuerza que generalmente respaldaba sus palabras. Con varias poses más, para la admiración apreciativa de Chio. Así que eso a ustedes dos les importa. Músculos y dinero. La quejumbrosa pregunta de Emi quedó sin respuesta. Está bien, basta de joder. De todos modos, Emilia, queríamos hacerte saber que el peligro estaba a punto de estar en camino. Los rastreamos a ti y al rey demonio a Japón bastante rápido. El problema, sin embargo, era que, si podíamos encontrarte a ti, Olva y la iglesia también podrían. Fue una carrera para ver quién podría llegar a ti primero. Emeralda y Albert miraron fijamente al espacio, recordando las pruebas por las que pasaron para alcanzar a su héroe. Ambos disparamos un montón de rayos de sonar. Supongo que causó un montón de estragos en este mundo. ¿Tuviste muchos terremotos y esas cosas? Todo hasta ahora fue exactamente como Mao había adivinado. En ese caso, Albert, ¿por qué escuché tu mensaje? Albert respondió con indiferencia a la pregunta de Chio. Bueno, el enlace de la idea funciona al vincular la conciencia de la gente, de modo que el remitente puede reducir el rango de personas a las que envía mensajes. Entonces, cuando envié ese mensaje, reduje a la gente que lo recibía a seres humanos que no piensan en nada más que en el rey demonio todo el día, tanto en mí como Chio requerían algo de tiempo antes de que comprendieran completamente lo que significaba la respuesta aparentemente sencilla. En mí naturalmente caería en ese grupo, habiendo viajado a Japón para matar al rey demonio. Resulta que estaba fuera del alcance en el momento en que la comunicación llegó a Japón. Pero Chio. ¿Qué? Eso, yo, U. Uh, su rostro se volvió más rojo con cada momento mientras tartamudeaba. Por supuesto que estaba pensando en él. Todo el día, para empezar. No necesitaba explicar por qué. Todos entendieron eso. El problema fue que alguien reveló eso antes de que ella pudiera. Eso, y Mao estaba en la habitación. Oh, Dios. Todo un jugador, ¿no es así, rey del demonio? La elección de Emeralda de llevar la insinuación al siguiente nivel hizo que el emoción metro conectado al cerebro de Chio saliera de las listas, parpadeando y desatándose. Ah, con un gemido, Chio se desmayó de vergüenza, cayendo al suelo en una fila junto a Silla y Lucifer. De acuerdo. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Mao, incapaz de decidir cómo reaccionar, se volvió hacia el grupo del héroe, cada uno reaccionando de maneras totalmente divergentes. Si él también dejara que sus verdaderos colores salieran a la superficie, eso realmente sería una vergüenza de por vida. No me preguntes. Solo vinimos porque pensamos que Olva y Lucifer iban a hacer algo a Emilia. Tampoco contábamos con que el rey demonio estuviera aquí. Nuestra idea general era llevar a Emilia a casa y ayudar a Ente Isla a darse cuenta de quién debería estar liderando el esfuerzo de recuperación, pero, Albert y Emeralda intercambiaron una mirada. Pero, probablemente, la iglesia ya nos tiene a todos en su lista de se busca. De hecho, sí, entonces, que, están acabados de todos modos. No, no necesariamente. Recuerda, todavía tenemos parte del reino de los cielos de nuestro lado, muchísimo. Y esto nos permite viajar a través de la puerta sin gastar ningún poder enorme. Emeralda sacó una pluma de su túnica. Los ojos de Mao se ensancharon un poco. Uh. Mira eso. Esa es la pluma que usan los ángeles cuando dibujan puentes de arco iris a otros mundos, ¿no es así? Tos. H.A. Tú no puedes solo mostrarle eso al rey demonio. Mao sacudió la cabeza ante la frenética advertencia de Emi. Los del reino demonio no pueden usarlo. Deja de preocuparte tanto. Es un artilugio del cielo. Solo los ángeles y las personas reconocidas por los ángeles pueden manejarlo. Oh, pero, espera, ¿por qué sabes eso? Escuché sobre eso hace un tiempo. Entonces, ¿de quién es la pluma que usas? No, espera, déjame adivinar. Laila, ¿verdad? ¿O oh, no? Bien hecho, no esperes ningún premio. Albert y Emeralda actuaron libremente. Ah. ¿Esa chica poco femenina salió con algo así otra vez? Mao sonrió para sí mismo al recordar el pasado lejano. Ella está caminando sobre un poco de hielo delgado colgado en el cielo, supongo. No es que sepa los detalles, pero honestamente, ¿quién no? Quisiera tomar acción si supieran que su hija estaba en peligro. Emi fue la única que parpadeó ante las palabras de Emeralda. Su hija? Oh. Espera, ¿no lo sabías, Emilia? Sí, ella nos dijo que ella era tu madre. La mente de Emi se quedó en blanco en un instante. Yo, wow. ¿De verdad? Así es como reaccionas, Emi. Los ojos de Emi aún estaban desenfocados, todavía no podían captar la realidad. Bueno, de todos modos, esto es todo tuyo ahora. De cualquier manera, que quieras usarlo, depende de ti. La pluma era grande, su pluma era de un puro color blanco. Una luz tenue pareció rodearla, un pequeño punto de luminiscencia centrado en su punta. Se emitió un extraño calor cuando se sostuvo en la mano, la misma sensación que Emi experimentó en la lucha de Rika. Su padre había dicho que algún día se enteraría de su madre. Eso le fue repetido innumerables veces durante sus días en la iglesia. Ella sabía que era mitad ángel, y si su padre era humano, la conclusión era obvia. Pero ella nunca esperó no solo aprender la verdad de esta manera, sino incluso captar un fragmento físico de ella tan rápido. Oh, sí, también recibí un mensaje de ella, de mi madre. El corazón de Emi dio un vuelco. La sangre se acumulaba alrededor de su cara. Ella dijo tu padre era un buen hombre. Tanto en mí como Mao pusieron los ojos en blanco. Ella, ella no tenía que decirme eso ahora, eso es lo que le dices a tu hija. Así que ahí lo tienen. El mensaje y la pluma. Así que, sentándose de nuevo, Albert se enfrentó a mí. Así que cuando vas a volver... ¿Qué? No estoy pidiendo, que sea hoy o lo que sea. Me imagino que tienes una variedad de cosas para resolver aquí. Pero si te quedas por aquí demasiado tiempo, la iglesia tendrá su opinión sobre todo el asunto. Cuanto antes puedas llegar a casa, mejor, supongo. Emi se encontró incapaz de responder. Yo, sabes, no estoy seguro de que esta sea una conversación que deberíamos tener en el castillo. Demonio, al darse cuenta de que su mente era actualmente un remolino de pensamientos extraños, Emi se volvió hacia Mao, incapaz de calmarse a sí misma. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a volver? U. Uh. Mao se sonó la nariz y tiró el pañuelo usado a la papelera. Él falló. ¿De qué estás hablando? No voy a ninguna parte. Esto hizo que los ojos de los tres miembros de la sala que permanecían conscientes se hicieran tan grandes como platos. ¿Eh? Incluso si lo hiciera, no puedo ahora. Al darse cuenta de las enormes interrogantes que se alzaban sobre las cabezas de todos los demás, Mao se rió entre dientes. ¿Cuánto poder mágico crees que tomo para traer ese desastre y a esta área de vuelta a como era antes? Sabías que yo construí todo el castillo demonio en Ente Isla por mí mismo, ¿no? Emi, Emeralda y Albert se quedaron boquiabiertos ante el amplio arco de la autopista shuto sobre ellos. La carretera Kosu Kaido y la estación ferroviaria de Sasazuka volvieron a la normalidad, la falta de tráfico fue lo único que faltaba. Ningún daño de batalla permaneció en cualquier edificio cercano. Docenas y docenas de vehículos de emergencia fueron detenidos, pero los paramédicos y los propios oficiales de policía parecían no tener idea de por qué fueron desplegados en el área. Había unos pocos civiles aquí y allá, sin duda atrapados en la lucha anterior, pero no hubo muertes, ni heridos, ni en el área debajo del puente ferroviario anteriormente derrumbado, ni dentro de los edificios destrozados por ataques errantes. En otras palabras, todo estaba como antes de la batalla. La única diferencia eran las personas cercanas que no recordaban las últimas horas, como si alguien las hubiera anestesiado sin previo aviso. Uh, esto es lo que creo que es, Emilia. Probablemente este hombre es realmente el rey demonio. Debería serlo. El centro comercial que daba a la estación de Sasazuka ya estaba regresando a su ajetreo típico. Todos los peatones cercanos tenían miradas burlonas en sus caras, como si usaran sus lenguas para persuadir un poco de comida obstinada entre sus dientes. Entonces, si quisiéramos, podríamos, podrías haberlo hecho. Albert respondió con silencio. Cuando alguien es conocido por ser malvado todo el tiempo, sabes, cuando comienza a hacer cosas buenas, es como si la pizarra estuviera totalmente limpia, sí, así que pensé que no había manera de que esos tipos me atacaran, sí, ¿qué piensas? Lo tenía todo resuelto, ¿eh? Entonces, ¿podemos volver? Bien, vamos al trabajo. Todavía estaré a tiempo si me voy ahora, Su Alteza Demoníaca, o, oh, sí. Amarra a Lucifer por mí, podrías. No quiero que haga nada raro. El Ángel Caído todavía estaba inconsciente, le faltaba la fuerza para hacer algo por un tiempo. Así ya estaba despierto, para su crédito, pero no pudo reunir el poder suficiente para detener a Mao. ¿eh? Chiyi, Ki, despierta. Vamos, tienes un turno hoy. Chio se había negado rotundamente a irse con Emi, o, para ser más exacto, con Albert. Se retorció, boca abajo, en el suelo de Tatami. Mnngh, Albert, eres tan idiota. Mao suspiró, su rostro preocupado hasta la médula. U, esto es lo que obtienes cuando te metes con héroes. Las ventas del restaurante atagayam Ronald fueron más que horribles ese día. Y por hoy, al menos, estaba bastante claro quién tenía la culpa. Las calles locales estaban vacías. Mao había limpiado hasta el último trozo de daño y había usado la hipnosis de la amplia área para convencer a todos de que no había pasado nada, pero en el fondo de sus corazones, todos tenían la impresión persistente de que algo siniestro acababa de suceder cerca. Chio estuvo de mal humor todo el día, ni siquiera intentaba acercarse a Mao. Suponiendo que esto se debía a la batalla con Lucifer y al malentendido entre ella y Emi, antes de eso, finalmente decidió hablar. Eiki, ¿sí? La voz era frígida. No parecía tener miedo de compartir un lugar de trabajo de comida rápida con el rey demonio, pero si ese no era el caso, Mao no podía entender que la estaba molestando tanto. Es porque la involucré en todo esto. En cualquier caso, si esto continúa, empezará a interferir con el trabajo. Mao siguió adelante. Sabes, con mi poder, podría borrar todos los malos recuerdos. Tú, U, uh, As, se dio cuenta a mitad de camino que esta declaración volvería a morderlo. Podía decirlo porque, en el momento en que lo escuchó, los ojos de Chio se llenaron de lágrimas hasta el punto en que parecía lista para llorar en cualquier momento. Ella miró directamente a Mao mientras él tropezaba hasta el final de la frase. No, gracias, ¿eh? Eres tan estúpido, Mao. Uu. Uh, uh. Esta respuesta fue completamente imprevista. Chiyo le dio la espalda, sin decirle una palabra más hasta las diez de la noche. «Gracias. Nos vemos el próximo turno.» Luego se fue, sin rastro de vacilación. Lamentablemente para Sadao Maou, le faltaba incluso una pizca de la abrumadora sensación de presencia del rey demonio. El trabajo del día terminó con él fracasando dolorosamente en la tarea de comprender el corazón de una adolescente. Cabizbajo, subió a su poderoso corcel duyan y se dirigió a casa, solo para encontrar a mi parada en la intersección del restaurante donde comenzó todo. Se saludaron con la cabeza, como si la reunión se hubiera arreglado de antemano, e intercambiaron miradas mientras mantenían su distancia cortésmente. Hey. ¡Oh, así es como saludas a tu enemigo mortal! ¿Por qué estás actuando tan abatido? Emi, con ropa de calle, se llevó las manos a la espalda por alguna razón. Llevaba algo, sin duda. No lo hago, no es nada. ¿Por qué sales tan tarde? Si cortan el horario del tren esta noche, no dormirás en mi casa. Entonces tomaré un taxi a casa, ¿de acuerdo? Tengo mi billetera de vuelta. Hombre, mira a la señorita dinero aquí. ¿Sabes que las tarifas aumentan un 30% en las últimas horas de la noche, no? La conversación vacía no iba a ninguna parte, Mao se retiró de Duyan. No había nada inquietante o potencialmente letal en esta reunión, pero él siempre mantuvo a su corcel de confianza entre los dos. Entonces, ¿qué? ¿Estás aquí para darme las gracias o? Oh? Lo dijo como una broma, pero la respuesta de Emi fue más allá de lo que esperaba. No le hiciste nada malo a Chio, ¿verdad? Mao hizo una pausa y perdió el equilibrio. Pero luego dejó escapar un complejo suspiro. Le pregunté si podía borrar sus recuerdos de hoy y de ayer. Ella me llamó estúpido. Uk pasó por alto el significado detrás del gruñido de mí. ¿Crees que eso fue malo o algo así? No me ha dicho una palabra desde entonces. Bajó los hombros, ya decepcionado de sí mismo. Emi pensó que Mao debía saber cómo se sentía, chio y, sin embargo, se había metido en la tierra de madre de su corazón y lo había dicho. Fue un movimiento burdo, tosco, uno que la exasperó. Pero nada requería que diera consejos románticos, por lo que pasó al tema principal. Mira, ¿quieres volver? ¿No me lo preguntaste ya? ¿Por qué lo preguntas otra vez? Estaría más que feliz de regresar, ya veo. Bueno, por ahora, al menos, puedo volver cuando quiera. HMM. La voz de Emi era brillante, casi abiertamente jactanciosa. Yo no tengo que ir a una cacería de gansos salvajes en busca del poder sagrado para controlar la puerta. Oye, vamos, puedo seguir con mi trabajo y volver a casa cuando me apetezca, pero, la cara de Emi se cuando llegó al pero, pero todavía estoy preocupada. Mientras el rey demonio esté vivo, todavía necesito avanzar, para ser el héroe para todos. Y mientras se quede aquí, tengo el deber de seguir persiguiéndolo. Sí, bueno, puedes sentirte libre de dejar eso cuando lo desees. No me voy a quejar. Podrías intentar trazar algo con Lucifer y al cielo de nuevo. Así que, a menos que renuncies a. Em te isla o te derrote primero, no puedo volver. Entonces te quedas aquí. Aunque eres totalmente libre de irte. Estaba confundiendo el punto, pero, para resumir, Emi se quedaría en Japón todo el tiempo que Mao lo estuviera. Emi apartó la vista de Mao y continuó, esta vez extrañamente apologética. Realmente no me importa lo que los arzobispos y demás piensen de mí allí, y sería algo así como simplemente desaparecer de la vida de mis amigos aquí. ¿Tus compañeros de guerra aceptan eso? Ellos entienden. ¿Cómo no puedo dejar que el rey demonio vague libremente? Así que Albert y Emeralda me van a apoyar desde el otro lado. Me enviarán una manera de reponer mi fuerza sagrada para que pueda mantenerla cargada aquí. Andar libre que soy yo, un león del zoológico. Eres un monstruo. Emilio lo tenía allí. Entonces, ¿qué? Estoy casi totalmente sin fuerza mágica. ¿Me enfrentarás ahora mismo? Tomando en serio las palabras de Eni, si ella tomara la vida de Mao en este momento, podría regresar inmediatamente a Ente Isla sin arrepentirse de nada. Los músculos de su cuerpo se tensaron. Fue una oportunidad de oro. Una de la que Emi se río. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Soy un héroe. Una vez que tenga la oportunidad de pulverizarte, limpio y justo, con toda tu potencia, Lohar. Ella sonrió como un rayo de sol, tal como lo hizo esa tarde lluviosa que se encontraron por primera vez en Japón. Fue suficiente para sorprender a Mao. Reaccionó bruscamente, sin esperar que ella le mostrara esa sonrisa otra vez. Entonces, ¿por qué me emboscaste aquí de nuevo? ¿Cómo decirme eso te ayuda? Emi se masticó esto por un momento, con su rostro repentinamente preocupado una vez más. Bueno, un... Ya sabes. Eso fue un regalo de promoción, ¿de acuerdo? Un regalo de promoción. Acabas de obtener información vital sobre tu enemigo de forma gratuita. No quiero escuchar que te quejas de eso. Las palabras salieron entrecortadamente. Mao no podía hacer ni caras ni cuestionar eso. Uh, claro, pero si eso fue un regalo de promoción, ¿cuál es la verdadera razón por la que estás aquí? MNGH, Emi hizo todo lo posible por decir algo. En la mente de Mao, se superponía perfectamente con Chio frente a la pantalla grande de Shinjuku Alita, pidiéndole que se dieran un apretón de manos. Pero no había manera de que Emi fuera tan amigable con él. Por primera vez en la conversación, se llevó las manos al frente. Agarraron un objeto largo, como un palo, y ahora, de repente, lo empujó hacia Mao. Mao retrocedió. Teniendo otro cuchillo de cocina y barra o espada sagrada. Pero entonces, dándose cuenta de lo que era el objeto, inclinó la cabeza, desconcertado. Era el mango de un paraguas. A través de su expresión de dolor y sus mejillas de color rojo brillante, Emir había apuntado el mango de un paraguas de hombre nuevo hacia él. Estaba envuelto en papel protector de una tienda departamental de alta gama, uno incluso Mao sabía el nombre, y el logotipo de una famosa marca de ropa para hombre estaba estampado en el mango. ¿Un paraguas? ¿Qué? Yo, ya sabes, tiré el que tomé prestado de ti, ¿verdad? Pensé que eso era un poco malo para mí, así que, ella tenía razón. El paraguas de plástico que le prestó a Emi antes de darse cuenta de que era el héroe, Emilia había tirado una vez que se dio cuenta de que él era Satanás, el rey demonio. Entonces, ella estaba, devolviéndole el pago. Ahora déjame decirte una cosa. Emi miró a Mao, aún debatiéndose sobre qué hacer. Todo lo que estoy haciendo es devolverte el favor. Tomar prestado un paraguas de ti es, una profunda, profunda herida a mi virtud y honor personal. Una que nunca se curará en miles de años. Pero dejar que ir cualquier favor sería una mancha aún mayor para mi reputación. Eso es todo. Ella golpeó el borde de la nariz de Mao varias veces con el extremo de la manija del paraguas mientras gritaba a medias su diatriba. Así que solo tómalo. Esta cosa se está poniendo pesada. Uh, seguro, tomó el mango, y en mí dejó caer el extremo, casi tirándolo hacia él. Era una empuñadura de madera firme y pesada, como ninguna otra que Mao haya tocado. La tela era gruesa y brillante, y las costillas se sentían reforzadas y duraderas debajo de ella. Su sencillo color gris carbón era una combinación decente para cualquier atuendo, y era lo suficientemente grande como para proteger a una pareja cómodamente cuando salían. Oye, no es caro. Eres un rey demonio tan espeso. Eso es todo en lo que puedes pensar. Cinco mil yenes o algo así no es algo que alguien de tu edad debería estar preocupado. Mao se sorprendió en el silencio. El precio era completamente incomprensible para él. Sin embargo, Emilio tiró como si fuera la basura de ayer. C5. Tú gastaste 5.000 mil en un estúpido paraguas. Quiero decir, acabo de darte esta vieja cosa que encontré colgando de un buzón. No me importa. Cállate. No podía soportar ver a mi eterna némesis dando vueltas con un pedazo medio roto todo el día. Si te llamas Rey Demonio, al menos podrías intentar actuar un poco. U, uh, sí. Buen punto. Pero, aún así, cinco mil, ¿eh? Guau. Es gracioso pensar que esto es parejo la misma categoría que la basura que estaba usando. ¿Te importa si me quito el envoltorio? Te lo di a ti. Haz lo que quieras. Emi ni siquiera miró a Mao. Estaba de espaldas, con el ceño fruncido mientras cruzaba los brazos con disgusto. Quitando cuidadosamente la cinta, Mao dobló cuidadosamente el papel de regalo y lo guardó en su bolsillo antes de abrir su nuevo paraguas. ¡Wow! Es enorme. También se ve muy robusto. Esto es lo que llamo un paraguas. La emoción de mamá era sincera mientras lo miraba maravillado. Emi, captando esto por el rabillo del ojo por un momento, levantó los bordes de sus labios, su mirada era de una satisfacción muy ligera. Bueno, eso es todo lo que necesitaba hacer. Con eso, Emi se alejó de Mao. Él le devolvió la palabra. Oh. Bueno, gracias. Lo siento por los problemas. Por alguna extraña razón, la expresión de agradecimiento que escapó de los labios del rey demonio se plantó profundamente en el corazón de Emi la hicieron volver, solo una vez más. Casi lo olvido. Olvidar que, probablemente nadie sabrá qué hay detrás de la sonrisa que cruzó sus labios. Trata de arreglar las cosas con Chio, ¿de acuerdo? Eso era lo último que esperaba de ella. Sus ojos se iluminaron de sorpresa, dejándolo incapaz de responder. Aparentemente satisfecha con esta pantalla, Emi sonrió, luego se dio la vuelta una vez más. Nos vemos más tarde. Luego, el héroe y el rey demonio se dieron la espalda, ambos se dirigieron a casa. Oh, buenas noches, Su Alteza Demoníaca. He preparado unas tortitas de huevo para la cena. Al menos podrías llamarlo una tortilla. No me importa si me mientes. Asilla, su fuerza, y nada más, se recuperó, lo estaba esperando en el apartamento, las cejas se movieron hacia arriba al ver el nuevo paraguas en su mano. Mao adelantó su pregunta: ¿Es un regalo, Oc? Ok? Un regalo. No usé dinero. ¿Un regalo? Mi señor, ¿tiene un benefactor dispuesto a regalarle un paraguas tan elegante? Si estás siendo sarcástico, Asilla, entonces guárdatelo. Es uno de esos, ya sabes, lo que das es lo que recibes, ¿sí? Mao apoyó el paraguas contra la pared en el vestíbulo. Este no era un paraguas barato que pudiera tirar con abandono. Él necesitaba comprar pronto un paraguas, pensó inconscientemente. De repente, Mao miró hacia arriba, sintiendo ojos sombríos sobre él. Era Lucifer, en la forma de un típico japonés de pelo largo y corto, arrodillado en un rincón y royendo algunos huevos fritos. Sus ojos se encontraron, pero él no dijo una palabra. Mao estaba desconcertado. ¿Tienes algún lugar al que ir, o? Oh? Si lo hiciera, no estaría comiendo huevos fritos en este basurero, ¿lo haría? Probablemente no. Ahora que lo pienso, eres un hombre buscado en Japón, ¿verdad? Aún no había escuchado nada sobre Olva, pero si alguna vez lo arrestaban por robo a mano armada, el arzobispo sin duda estaría dispuesto a contarles de su cómplice Lucifer. Era dudoso que la policía de Tokio aceptara la historia a simple vista, pero, de cualquier manera, Lucifer se encontraba en un lugar peligroso. Oye, déjame preguntarte algo. ¿Cómo encontraste el camino al lugar de trabajo de Emi? ¿Cómo, en su línea telefónica? ¿Qué? Lucifer parpadeó perplejo. Porque dependiendo de cómo lo hiciste, podríamos usarlo para algo. Si me ayudas a recuperar mi poder, te ayudaré a cambio. ¿Qué te parece? Pronto, la rutina no tan normal de la vida cotidiana de Mao en Sasazuka, que forma parte del barrio de Shibuya en Tokio, Japón, regresó. La mañana después de la batalla de Mao y Asilla, visitaron la casa de Miki Shiba, su casera. Sintieron la necesidad de llegar al fondo de esta mujer, una que tenía que saber la verdad sobre ambos terratenientes que, en múltiples significados del término, parecían sobrehumanos. Si ella tenía su pulso en todo lo que le sucedía, había una muy buena probabilidad de que ella fuera el misterioso mensajero que envió la advertencia del terremoto junto a la de Chio. Estaban completamente preparados para una conversación de corazón a corazón mientras presionaban alegremente el botón de llamada, pero no importaba cuánto lo intentaran, la propietaria nunca respondió. Después de un rato, así ya notó un pedazo de papel pegado a la puerta. De. Mikiti. Para. Residentes de Villa rosas Asazuka. debido a asuntos personales, estaré en el extranjero por un periodo prolongado de tiempo. Por favor, póngase en contacto con la empresa de gestión de la propiedad a continuación por cualquier problema. Eso no fue lo que hizo que Mao y Asiya se estremecieran. Lo que hizo fue la marca de beso carmesí con la que había cerrado la nota. Si ella se fuera al extranjero, probablemente no regresaría por un tiempo. Por un momento, se preguntaron si la retendrían en la línea de seguridad. Su cuerpo y su aspecto, después de todo, eran armas patentemente letales. Mao también estaba en el turno de la tarde ese día. Las cosas aún eran un poco incómodas entre él y Chio cuando ella se reportó esa tarde, pero en general, había vuelto a su estado habitual. Y una vez que envolvió en la lavandería y la limpieza en el apartamento, así ya realizó una gran visita al museo y luego al supermercado. Buenos días, Emi. Espero que no pase nada malo hoy, ¿eh? Desde el momento en que Emi se reportó a trabajar, Rika estaba bromeando con ella. Emi la miró directamente. Escucha, Rika, yo, en el tono de disculpa que pudo reunir, Emi explicó que tuvo un accidente después de dejar a Rika ayer, arruinando la blusa que tomó prestada en el proceso. Rika dejó escapar una risa irónica, completamente inquieta. Oh, no, tienes razón. Todavía puedo ver un par de moretones en ti. Te digo, Emi, es un milagro que aún no hayas muerto. Emi se había mantenido deliberadamente sin ser curada después de la batalla contra Lucifer. Levantaría demasiadas cejas si se hubiera curado completamente solo dos días después de haber sido marcada en el corredor subterráneo. Bueno, esa blusa estaba bastante desgastada de todos modos, así que no tienes que preocuparte por eso. Aunque, si realmente quisieras... Para compensarme, podrías hacerme compañía mientras hago cola para el almuerzo, ¿eh? Con una risa, Rika le dio unas palmaditas a Emi en el hombro. Emi estuvo de acuerdo, sinceramente aliviado en el interior, y mientras continuaban charlando sobre esto, eso y lo otro, comenzó su turno de trabajo. Una llamada entrante repentinamente llegó a la estación de Emi, dándole apenas tiempo suficiente para ojear el correo regular de la mañana. Lo recogió, cambiando mentalmente a su cerebro al modo de trabajo. Gracias por su paciencia. Esta es Yusa, del servicio al cliente de Goku de wow. Vaya. En realidad se conectó. U. Uh. La voz en el otro extremo era familiar para Emi, sin importar cuánto deseara lo contrario. Hey. Emil, ¿puedes escucharme? KKHHH2. La sangre fluyó en la cabeza de Emi mientras gemía dolorosamente a través de sus dientes. Hombre, no tenía idea de que realmente pudieras apuntar a personas así. Esto va a ser mucho más útil de lo que pensé. Mira, ¿qué estás haciendo? Estoy en el trabajo ahora mismo. Odu, oh, cálmate. Es solo un experimento. ¿Qué tipo de experimento? ¿A qué a? ¿Qué? Quiero decir, Urusiara se conectó directamente a tu puesto porque fue a un cibercafé y hackeó la computadora principal de su empresa. Así que pensé que si teníamos una PC en casa, podríamos hacer mucho más que eso. Así que hice la primera gran compra de mi vida. Cuotas mensuales en mi tarjeta de crédito, bebé. Emir podía sentir el latido de su corazón contra sus dos templos. Ella fue incapaz de detenerlo. Bueno, hay mucho que yo quisiera preguntarte, pero primero, ¿quién diablos es? Uruciara. Oh, me refiero a Lucifer. Él es, como, un genio total con las computadoras. Oh, genial. Bien. ¿Qué quieres? Oh, solo pensé que sería más seguro si lo probara con alguien que me es muy familiar, así que, lamento molestarte. Mao no podría haber sonado menos apologético. Emi irritablemente golpeó su mano sobre su escritorio. Alguien con el que estás muy familiarizado. No me des esa basura. Porque tengo que ser tú. Oh, relájate. Eres la única chica con la que podría llevarme. Lo llamaría suficientemente familiar, ¿sabes? Lo siento. De todos modos, más tarde. Habiendo dicho su discurso, Mao colgó. Emil gimió, no habiendo un lugar cercano que le permitiera explotar sus emociones furiosas. Uh, ¿qué pasa, Emi? La voz de Rika estaba ansiosa desde la otra cabina. Nada. El chillido fue suficiente para calmar toda la oficina. Hombre, eso fue increíble. De todos modos, tengo que ir a trabajar, así que intenta acostumbrarme un poco más a esa PC, ¿vale, Urusiara? Mao sonrió mientras se quitaba los auriculares. Este pedazo de basura. Anzou Uruciara, también conocido como Lucifer, recientemente readmitido en el castillo demonio de Mao después de haber aceptado dirigir su nuevo departamento, estaba claramente insatisfecho con la computadora portátil que Mao había comprado a bajo precio en Akivara. Su sistema operativo era al menos dos versiones detrás de los tiempos. La computadora que tenía en el cibercafé era más nueva en todas las formas posibles. Oye, lo compré para ti, ¿de acuerdo? Deberías alegrarte de haber recibido la activación el mismo día en esa línea de internet. ¿Cuánto crees que me costó? Pensé que le dieron un descuento en el servicio de red una vez que compró el hardware. ¿No le dieron nada de eso? Oye, puedes acabar de quejarte una vez que no te buscan por robo, ¿de acuerdo? Si quieres una PC nueva, entonces primero busca cómo encontrar una manera de recargar mi poder mágico. Luego tendrás tiempo para limpiar tu nombre y trabajar por una. Esto es ridículo. ¿Por qué debo estar atado a las leyes de estos simples humanos? Mao y Asilla se miraron entre sí, luego se rieron mientras los quejidos de Urusiara continuaban. ¿Recuerdas cuando dijimos cosas así? De hecho, parece que fue extrañamente hace un tiempo, ¿no? De repente, los ojos de Asilla se dirigieron hacia el reloj de pared de 500 yenes que había comprado en la tienda de 100 yenes. Su alteza demoníaca. Es hora de trabajar. Se inclinó de frente mientras abría la puerta. Oye, me estoy cansando de esas papas fritas con pimienta negra, ¿está bien? Lleva algo diferente a casa contigo. Estaré preparando sopa de huevo para la cena esta noche. Cuídate en tu bicicleta. Mao se puso a trabajar en medio de los lamentos egoístas de Urusiara y la despedida del amo de casa a silla. Su resignación al rol se había elevado hasta el punto en que formó su filosofía general en la vida. Sería otro día tranquilo para el castillo demonio de 100 pies cuadrados, a solo 5 minutos a pie de la estación de Sasazuka. El autor, las palabras finales y tú. Cuando firmas un pacto con el demonio, por lo general terminas pagándolo con tu vida, o tu alma, o algo que hace que el deseo que recibes a cambio parezca bastante inútil después del hecho. Satoshi Wagara, el autor, es un demonio entre los demonios, un escritor que ha forjado un trato con el rey demonio. Gracias a un héroe con la sangre de un ángel que miraba al desafortunado señor demonio a un lado, el autor tuvo la suerte de evitar tener que entregar su alma en el acto. Sin embargo, el precio exigido era igual de caro. El rey demonio y el héroe dijeron Danos tu vida en conjunto. Gracias a este pacto, el autor pudo escribir. Trabajó en el oficio, considerándolo una justa compensación por lo que renunció. Pero entonces las demandas se intensificaron. Primero fue el lugar donde vivió. Entonces lo que comió. Entonces lo que llevaba puesto. Luego el lugar donde trabajaba. Ahora bien, acostumbrado a su profesión, incluso con alas plateadas para impulsarlo al mundo de la expresión humana, el autor lo entregó dócilmente, uno tras otro. A medida que pasaba el tiempo, se supo que el autor, al final, también había renunciado a su vida. Había agotado la totalidad de su vida, todo por el bien de ellos. Eso es lo que un trato con el demonio te hace antes de que te des cuenta, tiene tu alma de todos modos. Pero el rey demonio es codicioso, como corresponde al señor de todos los demonios. Como le explicó al autor, su vida mortal no era suficiente para que sobreviviera. Pronto, exigió al editor, el señor Araki, quien actuó como mediador para cada pacto demoníaco. Exigió al artista 029 Oniku que dibujó cada parte del hogar, la ropa, el lugar de trabajo y el cuerpo físico de los autores que les fueron entregados. Y exigió el alma mortal de todos los involucrados en el trabajo de encuadernación e impresión del autor. Todos aceptaron amablemente sus demandas, despidiendo una parte de sus vidas al rey demonio y al héroe. Entonces, el autor habló. Seguramente, dijo, esto debe ser suficiente para que ambos sobrevivan. Pero ahora, fue el héroe quien le lanzó otra demanda en la cara. Sin embargo, nos falta lo más importante de todo. Sin ella, uno no puede decir que estamos vivos en absoluto. El autor protestó, preguntando qué podría ser tal cosa. El rey demonio y el héroe respondieron como uno solo. Exigimos las almas de los lectores. Sin las vidas mismas de los lectores, su mundo nunca podría establecerse. Sin ellos, ninguna de las otras cosas que el autor había afirmado tendría ningún valor. Y ahora yo, el autor, me he ayudado un poco de tiempo de todos mis lectores. Solo puedo esperar que haya proporcionado un mundo, un conjunto de vidas y una historia que permanezca en su corazón el tiempo suficiente para adaptarse al tiempo empleado. Una cosa impertinente e indignante de decir, sin duda, para un autor tan nuevo en el juego. También, en nombre del héroe, me disculpo sinceramente por todas las personas llamadas Sadao en la nación de Japón. La historia del autor, una basada en su pacto con el Rey Demonio, está llena de personas que viven vidas frenéticas, emocionantes y divertidas. Y quizás, solo tal vez, cierta persona en tu ciudad es un visitante de otro mundo. Final del volumen 1.